¿Sabes cuál es el problema? Que me acabo de logar y ya hay dos en nuestro nuevo suelo. Así como te lo estoy diciendo. Como que me han disparado, he huido, pero... ¡Ay, mi madre, compañero! Preparándome para correr, bro. Porque si así es que vamos a entrar aquí. ¡A la mierda! ¿Qué es esto? ¿Y este sonido? ¿Por qué suena así? ¿Qué oyes? Banshee Call, dice. ¿Y eso? ¡Ah! Eso es ¡uy, bro! Eso es un zombie que como que te aturde. ¡Ay, mi madre! Y me están pegando con el hacha uno. Espérate. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí, es nuestra base, eh! ¡Coño! ¡Se ve el progreso ya, señores! ¡Claro, claro! Y a ver, ahora se va a notar más. Mira, mesita ahí, el barril ese. ¡No joda! No sé, pero esos osos son bien cabrones. Sí, no, eso como te pille, estás muerto, ¿eh? Atento, atento, atento. Ahí está. ¡Oh! ¡Señores, al fin, coño! Ahora ábreme, que no puedo, que no tengo el código. Tipo de calzado, si... ¡Uy, hay un vehículo! ¡Mira, vehículo, vehículo, vehículo! Apúntale, que si se desmonta, sí. Se desmontó uno. Espérate, espérate, son dos, ¿eh? Sí. ¡No! ¡Oh! Se movió justo, tío. Prepárate, ¿eh? Sí. Se desmontaron. ¿Se desmontaron? Sí. ¿Dónde? No sé dónde, pero... ¿Dónde? Espérate, no vaya que yo tengo el... ¡Mierda! Oh. ¡Mierda, bro! Espérate. ¡Me mató! A ver si pero yo creo que le di. No, no, le di. Me han visto. ¡Mierda! ¡Ay, no, mi me madre! ¡Ay, bro! Me he convertido en Sky, es verdad. Ya en la próxima vamos a intentar tener un vehículo. Vamos a ver si podemos conseguir un vehículo por ahí. Si tenemos la suerte de que nos aparezca un vehículo por ahí fuera de cámara. Y le vamos a ir avanzando a la base ya fuera de cámara también. Ya ustedes vieron que da un montón de trabajo y eso. Y es mucho farmeo. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a The Wolf King of Dead. Estamos aquí acompañados de Wolfpack Pro Gaming, como ya sabéis. Hola, Alfa. Hola, ¿qué tal, compañero? ¡Compañero Willy! ¡Compañero Willy! ¡Madre mía, Willy! ¿Pero qué haces aquí, compañero? Bueno, ¿cómo tal, estamos? Señores? Estamos todos bien por ahí. Todo bien, todo correcto. Pepino, salida, mes, saludos. Hola, Wolfkino. Estaba viendo ahí en esa parte que yo decía que íbamos a intentar conseguir un vehículo, ¿eh? Y... No hubo manera, ¿eh? De encontrar un vehículo. No. No había manera de encontrar ningún vehículo. Pero dijimos que a ver si encontramos alguno, ¿no? Sí. Igual vamos a intentar conseguirlo. Sí, igual se podría conseguir. A ver, yo creo que sí, que hoy puede ser el directo en el que lo consigamos, ¿eh? Sí. A ver, señores, presionen ese botón like. Claro, hay que darle amor ahí, señores. Sí. Voy a ir abriendo el juego. Antes de que antes de que se vea en pantalla, porque si no se ve el servidor y no queremos eso, ya sabes. Sí. Hola, Pablín TikTok. Saludos, ¿cómo estamos? Señores, ¿qué pasa por ahí? Art Twist. Wolfkino y su cacha erótica. Sí, pillábamos mucho, ¿eh? Hoy no se ha lagueado, ¿no? La intro. No. Hoy estaba... Iba bien, perfecto. Bien. Yo creo que ese día tú estabas bajando porno o algo. Puede ser. Igual. Sí. Estaba descargando en segundo plano. Se te olvidó apagarlo ahí. Bueno. Hola, Jequino. Hola, Wolf. Soy Leandro. Saludos, Leandro. Muchas gracias por el like. ¿Qué tal, Leandro? Dani Valenzuela. Sowers X. ¿Qué pasa, Marco? ¿Avanzar la casa fuera del aire? A ver, pudimos hacer un shack y farmear un poco y demás, ¿no? Pero a ver. No muere tan pronto. A ver, intentaremos hoy morir lo menos posible. Porque es verdad que llevamos mucho muriendo, ¿eh? Ya. Somos siempre como. ¿Cómo decirlo? Los que somos. Los que estamos siempre en peligro, ¿sabes? Los cazados, ¿no? Por los cazadores. Sí. A ver si algún día le podemos dar la vuelta a eso. Luchando por supervivencia. Hostia, es que está difícil, ¿eh? Está difícil. ¿Dónde está? En la base Shack. En el Shack ese que creamos para farmear un poquito. ¿Tú estás aquí o qué?
Yo es que tú sabes que me pierdo hasta mi casa, bro. A ver, de momento no se ve el juego porque es que estoy entrando al servidor, ¿vale? Para que no se viera. Ah, vale, vale. Tengo todavía en pantalla ahí con el chat y demás. ¿Quién muere primero? ¿Quién muere primero? ¿El alfa o el Gekin? O sea, habría que hacer eso un día apuestas, ¿eh? A ver quién muere más, o a ver quién muere primero. Ya, pues yo te hago un sigilo épico, ¿eh? Haz un sigilo épico. ¿No te creas tú? Vas agachado. Sí, sí, sí. A ver. Agachadito ahí en sigilo y no muero así. A ver, ahí se debería ya empezar a ver el juego en brevas en cuanto lo abra yo aquí ya. Vale, ahí se ve ya. Vamos ya tenemos a drogar, juego. ¿No? Vale. Yo no estoy ahí contigo, ¿eh? No estás en el Shack. Espérate, habrá que hacer el grupo, ¿no? No estoy en grupo. Espérate, te invito. A ver qué podemos hacer hoy. Bien. ¿Y dónde estás? Vale, está aquí al lado. Vete viniendo para acá, ¿no? A ver qué podemos hacer. Más por la muerte, digo, por un Jeep. A ver, vale. Hoy seguro, o sea, yo creo que sí tenemos que encontrar algún coche, sí o sí, tío. O sea, seguro, ¿eh? Hoy sí lo tenemos, ¿eh? Sí. De hecho, es que nos vinimos aquí porque nos tuvimos que volver a mudar. Porque la base que tuvimos, señores, que son la última que viste y que estábamos por esta zona aproximadamente. O sea, nos gaidearon, nos explotaron la base entera. No teníamos nada, simplemente teníamos las paredes y nos la volaron. Nos estaban allí campeando y decidimos de mudarnos a donde estáis viendo ahora, ¿vale? Porque... Y aparte, Requino, ¿sí? Cuéntale de la construcción esa, los dos ingenieros, que hasta le íbamos a tirar foto para Twitter. Para Twitter, sí. Es que fue muy épico, tío. Se pusimos el suelo que teníamos y después le pusimos otra base encima. Quedó fatal. Cosa es que donde estaba la rampa no había manera de meter un vehículo por ahí porque había una pared. Digamos que sí, es que digamos, a ver, en nuestra cabeza, al momento de hacerlo, todo tenía sentido, ¿vale? Pero al momento que lo hicimos vimos que era una mierda, ¿sabes? Sí. Ay, Dios. Bueno, ya estamos aquí juntos, a ver. Sí, venga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, cuéntame. Pues vamos a salir a buscar un vehículo, aunque sea, bro, que eso fue lo que prometimos, ¿no? Vale, ¿y para dónde lo buscamos? ¿Vamos por aquí o qué? Sí, vámonos por esta área. Así llegamos a las casas esas que hay ahí. ¡Pablín TikTok! ¿Qué tal? O a no sé, a lo mejor alguna base que tenga algún vehículo por... y... sobre. Y sobre, ¿no? Y lo tengan fuera o algo, ¿no? Sí. Porque sí, no le quepa la base. Sigilo on, dice Trafalgar. Sí, si estamos en sigilo on, no, o sea, no nos mata nadie, ¿eh? Claro. ¿Tú crees que encontraremos un coche o qué? Pues siempre por esta área así, no sé, los que tienen base así por aquí a veces van sobrados de cosas, bro. ¿Cómo está de aquí enfrente? Sí. ¿Tú crees que esta base será buena? Pues no sé, bro, se ve en buena condición. Sí, una base ahí grandecita, alta. Pero claro, esto para entrar aquí, tío. ¿Cómo entras? No se ve nada, ¿eh? No. De manera, ¿eh? Dice que está cerrada. Pero tampoco se le ve nada a la base así, buscando así por los filos. O sea, no se ve nada, tío. No. Bueno, hay gente vicioso porque... Pero tío, o sea, pero ¿y esto que sale así para afuera? Ni madre. ¿Has visto el cajón ese que sale para afuera? Sí. ¿Y si intenta abrir la puerta ahora? Tendrá contraseña, hombre, a ver, inténtalo. O ponle contraseña ahí 1, 2, 3, 4 o algo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, que lo ha abierto! Abierto, pero hay un quad aquí. ¡Ah, hay un quad! ¿Sí? Ya con eso la hacemos. Pero esto está vacío. Sí, ahí está vacío. Pero ya con este quad la hacemos. ¿Qué pasa, Visco, chico? ¿Con este quad tú crees que la hacemos? Esa otra puerta, bro. Dale a ver a esa otra puerta. ¿A esta puerta? Sí, esa de ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero esto que hay aquí? ¿Pero esto que hay aquí, señores? ¿Dónde? Bienvenido, ¿dónde? A la mansión. A la mansión, señores, que hemos construido durante estos días que hemos traído aquí coche. Hemos traído de todo. Y la base, más que una base, es un laberinto, ¿vale? O sea, le prometimos un coche y le recumplimos esa promesa, señores, miren. Hemos traído, mira, un quad. Espérate, aquí no había otro, ¿no?
Aquí hay un quad. ¿Digamos lo explotó? Dos, digamos lo explotó el quad ese. Dos, tres quad, cuatro quad, cuatro jeeps y dos coches de policía, señores, que hemos conseguido en estos días. Por todos los cielos, y estos autos, mentira, no. Mierda. Hashtag y... verdad. Sí, 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 sí. Venga, lo, eso sí, lo que tenemos que darnos prisa porque aquí hay unos coches ya que están humeando. Sí, o sea, sí. Tirando humo y eso. Pero bueno, o sea, nos tendremos que equipar antes de irnos, ¿no? Sí, 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 sí. Y también tenemos invitados aquí, señores. Tenemos al arquitecto que diseñó esta base. Esto no fue Requino y yo, porque Requino y yo teníamos una cagada, compañero. O sea, necesitamos ayuda porque si no, no había manera de... Que mientras... Es que, mira, que si quitábamos aquí, que si poníamos allá, que si ponían una escalera, que si la teníamos que quitar, porque era un... Un total, ustedes nunca habían visto eso. Le hubiésemos puesto de título cómo no hacer una base en H1Z1. Además, de verdad, o sea, es que nosotros la construcción que hicimos, o sea, yo lo veía y digo, pero qué mierda hemos hecho, tío. O sea, no se puede construir tan mal, ¿eh? O sea, lo digo no, de verdad. No aguantábamos la risa. Pero bueno, hay un arquitecto detrás de este diseño, señores, que es un diseño muy inteligente. Se ve muy sencillo, pero detrás de estos gates hay puertas. Miren, o sea... Claro. Tenemos eso, mira, ahí o sea, tenemos la... de... Sí, hay cosas, mira. Tenemos la escalera de subida, que después, o sea, tienes que volver a acercar a esta puerta para entrar aquí. Aquí tienes otra puerta en medio que te separa ahí, que allí está el loot. O sea, esta puerta que ves aquí la tienes que abrir también. Sí, ¿qué más? Sí, o sea, todo es que... un laberinto. De hecho, para pasar de una parte a la otra de la base, hay camas, saco de dormir, por los que tú puedes pasar por encima para poder llegar al otro lado, que está, o sea... Arquitecto de 10, tío. O sea, chapo, se le agradece muchísimo, tío. Y lo tenemos aquí con nosotros. Kraken, ¿qué tal? Buenas, buenas, Popus. Ahí lo tenemos, el arquitecto de todo esto. Y tenemos, que no se nos olvide también, el señor farmeador, el que ha farmeado casi como... todos los materiales menos 15.000. O sea, el que ha farmeado como... casi 50 troncos de árboles. El Digabot, señores. El Digabot, señores. Cuando necesitamos hola, como 1000 troncos, farmeó 50. ¿Cómo están? Digabot con esa... Buenas tardes. Digabot con esa vocecita Minecraftero, ¿eh? Dejadme saber por el chat también si se les oye bien a todos ellos y a mí. O sea, o si se oye demasiado fuerte o bajo a alguien. Para modificar los audios y demás, señores. O sea, déjamelo saber en el chat. Y ya que estamos aquí el equipo entero, me he caído para fuera, tío. Ya que estamos aquí el equipo entero, que menos que coger un quad o dos, ¿no? Ya que estamos, que nos sobran. Sí. Y equiparnos y buscar, porque lo suyo es que empecemos ya a buscar para poder hacer minas, para poder explotar otras bases, ¿no? Minas, llaves para reparar los vehículos que están... También, que están echando humo. Llevarnos gasolina, etcétera. O sea, digamos que el objetivo de hoy... El objetivo de hoy necesitamos gasolina, o sea, si podemos conseguir gasolina, llaves para reparar los vehículos, que los jugadores están echando un humo y el GPS, y qué más, o sea, lo de las minas, tío, a ver si lo podemos también conseguir, aunque sea fertilizante y demás, ¿no? Que es lo que necesitamos para las minas. Sí, 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 pero antes de eso, quiero pedirle un favor a Nigabot. Niga, ¿tú puedes hacer una intro así como si vas a jugar Minecraft? Por favor. Claro, por supuesto. Dale, dale. Como si callado, no tuviera un canal y jugara Minecraft. Todo el mundo que callado. Me hace ilusión eso. Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí No. Con tu voz, yo quiero algo original, una intro tuya, así, como que si tú estuvieras subiendo Minecraft. Como que. What's up, my niggas? ¿Cómo está la cosa? Hoy vamos a jugar Minecraft. Este niga. Like venga, voy ya. Like bueno. Sí, like. Like por eso, señores. Bueno, vamos a salir como... O sea, hablamos antes del directo y vamos a salir en dos quads, ¿no? O sea, dos y dos para irse en vehículos separados, ya que somos cuatro. Uh-huh. Y nos vamos a equipar con un arma cada uno, ¿vale? O sea, tampoco tenemos, nos sobran las armas las tenemos por aquí escondidas, en el laberinto de la base. Sí. Si no me equivoco, están aquí. Y sí, la formación de arma, ¿cuál iba a ser? Dijimos cuánto era, dos sniper, una escopeta y un AK-15, ¿no? Sí, vengan sí. Todos aquí para equiparnos. Sí. Diga vos dónde tú estás. Tenéis que venir todos aquí, ¿eh? Arma, invítame al grupo, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que voy a hacer ahora. Wigglebot y Kraken. Estáis todos en juego, ¿no? Sí.
Sí, estoy en el juego, ¿no? Me anda muy lag, pero... ¿Pero que estaba ahí escondido en la base? No veía. No, yo recién entro. Ah, vale. Y munición. Sí, Sergio, es que, bro, este diseño es increíble, ¿eh? O sea... Y es que además que es que está súper protegido todo, porque yo qué sé... Para ir a lootear las armas, que es donde están ellos, tienes que primero abrir las dos puertas que están allí al entrar a la base. Después tienes que abrir esta de aquí. Tienes que subir la escalera, que obviamente se sube fácil. Después, esta puerta también la tendrían que explotar. Más aparte una puerta que se queda aquí, aquí cejada en medio, que ahora enseñaré cómo se cieja, que eso es para cejar la tela, O sea, ¿qué arma enseñar. Me llevo, bro? La que quieras, escopeta o R15. El arco y flecha, bro. Digamos que escopeta es para estar muy de cerca y R15 es distancia media lejos. Vale. O sea, es un arma que tienes que ir, o sea, es una semiautomática, pero tienes que ir tiro a tiro, ¿sabes? En plan, pa, ¿sabes lo que te digo? Para que tenga precisión. ¿Balas de sniper cuánto llevamos? Kraken, tú que eres el que entiende. Llévate dos cargadores. ¿12? ¿Dos? ¿12, dice? Sí, no, pero 12 balas. Dos cargadores, o sea, 10 balas. Ah, 10 balas, bueno, yo me llevo 12, que estoy loco. Háblale de número. Kikino Alpha, ¿en qué ayudaron ustedes? A ver, yo ayudé en farmearlo todo. Alpha fue el que se encargó de traer... ¿Cuántos vehículos has traído tú, tío? ¿Cuántos vehículos? ¿Se perdieron ya? ¿Cuántos coches traje yo? Yo creo que... A ver, me vuelvo a caer. Yo creo que si hay 10 coches, yo qué sé, por poner un número, trajo 9, ¿sabes? Dios mío. Yo soy... Saluden al GTA... A GTA. El ladrón de auto, sí. GTA Pro Gaming, ¿no? Sí, GTA. Bro, sí. Yo me encargué mucho de yo fui el que traje la mayoría de esos vehículos. Sí. Esa fue mi prioridad, traer vehículos exagerados. Hasta una patrulla de policía dejé afuera porque no cabía en la base ya. Sí. Me he comido comida envenenada, tío. Como cuando vas sobrado de recursos, ¿no? Sí. Me muero comiendo comida envenenada. ¿Cuánto muero? Nada. Es que tengo 15% de vida. Te mueres un poquito. ¿Hay botiquines? Te mueres un poquito, no mucho. ¿Hay botiquines? 8. Botiquines, creo que sí había en las armas, creo. ¿Las armas? Creo que me pareció verlos ahí. Bueno, es que en la base ahora hay que encontrarse, señores, porque esto es un laberinto. El traficante de Wolfkino, dice Pablo en TikTok. Sí, el traficante. Cada cual tiene su rol aquí, claro, ¿eh? Su función. Y Gabot farmeó 50 troncos cuando hacían falta como 1000, por ejemplo. 50 troncos y ya. Claro, tío. ¿Cuánta bala de escopeta me llevo, Kraken? Llévate dos cargadores igual, 12 balas. 12 balas, sí. 12, vale. Alfa igual el Brian Pro Gaming. Además que los coches venían con loot, ¿eh? O sea, había coches que venían con escopeta y de todo, ¿eh? O sea, yo no sé, ¿dónde los conseguiste, tío? ¿Venían con escopeta y todo? No, que yo la dejaba ahí, bro, porque... Ah, vale. Sí. Pásanos el porque hackal. Como me perdía en la base, no encontraba dónde poner las cosas, la dejaba en los vehículos. Y el Kraken se encarga. Claro, tío. Es que la base era complicada, ¿eh? Hasta que no te acostumbras a ella es complicada, sí. Sí, es que yo todavía no me he acostumbrado. Por ejemplo, a ver, los chalecos... Vale, aquí estaban. Los chalecos ahí sí, donde tú estás. ¿Dónde está la puerta, bro? Mira, ponte chaleco también, señores, ¿eh? Os quiero enseñar, ¿vale? Porque este upper level, o sea, esta basecita de aquí donde están las armas, tiene una puerta aquí en mitad que cieja, ¿vale? Y corta el paso para que haya que volarla para conseguir ese loot. Lo gracioso de esto es cómo se cieja esta puerta, que es lo que vais a ver ahora. Espero no caerme. Porque esto tiene... Es que está difícil, ¿eh? Te tienes que venir aquí. Hay que ponerse en primera persona y la puerta es eso de ahí. Ahí se ha cejado. Es que es muy flipante para cejar esa puerta. Y ahora, si vienes aquí, ves que está la puerta aquí en mitad, ¿sabes? Cortando el camino. Muy flipante, señores. O sea, es que el diseño, tío... O sea, yo me he quedado... O sea, no hubiéramos podido hacer esto en la vida, ¿eh? No, mira, muchacho. Contraten a Kraken, ¿eh? Como arquitecto. Ya ves. Estaba estudiando ingeniería en construcción civil. Se nota. Diga, vos, yo no te veo equipándote a ti, bro, ¿eh? ¿Sorry? Dice Pablo en TikTok. Ahora me explico por qué este diga no me molestaba para jugar Smite. Pues estaba farmeando 50 troncos, tío. Sí. Diga, vos, no, pero en serio, equípate, bro. ¿Qué tú haces ahí dentro? Bro, diga, que no sé cómo salir de aquí. Todo pero por la puerta, por aquí.
por aquí. Oh, ven, mirando equipas. Con un machete, tú ibas a ir con un machete y un bate a la guerra, bro. Venga, va, que te... Venga, va, que tenemos que salir. No, no vas a cortar caña, que tú vas, Nos llevamos comida. Comida y agua, ¿no? Que sea una de cada uno. Claro, comida, agua. Sí, que aunque sea uno de cada uno, ¿eh? Hasta una cama, si es posible. Pero esta mierda está toda bugueada, ¿eh? Una cama también. La base. También para. Vendas, cada uno llévese como 10 vendas. Sí, yo llevo 9, da igual. Y botiquines. Tanta preparación, salimos ahí afuera y ¡pum! Explotamos en el carro y tal. Sí. Diga, dejó el mapa sin árboles. Ay, Dios, qué bueno, qué bueno. Diga, vos, pero ven, bro. ¿En serio? Oye, ven. Que me estoy saliendo de la base todo el tiempo, bro. Me teletransporto. Pero, claro. Venga, va, Niga, sube dónde está el alfa. Sube, ven. Ahí, ahí, de frente, sí, sube, puedo. Por la escalera. Niga. No los deja. Balaje. Voy lag, bro, voy muy lag. No sé qué mierda está pasando aquí. Vale, y maten biches, brother. Sí, de ven. Hecho, vamos a salir porque tenemos que farmear llave inglesa, digamos, para reparar los vehículos, que como ves hay mucho echando humo, están dañados. Y queremos ir también... ¡Digamos, ven! ¡Sígueme, bro! Queremos ir también a buscar fertilizante para poder hacer minas y explotar otra base, ¿eh? Entonces saldremos a farmear eso y seguro que hay tiros por ahí, o sea, seguro que encontramos a alguien, ¿eh? Sí, sí, pero necesitamos que Niga Bot se equipe, bro. ¡Ojo, disparo, eh! Oye, ahí suena... ¿Tiros? ¡Ah, disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es salseo! ¡Salseo! ¡No! No vendrán a GDR, ¿te imaginas? Qué buena, el Kraken. A ver, Requino, tú no te pusiste las cosas que Kraken puso, ¿eh? La mochila y la cosa épica. Mira, lo que yo tengo, pero el que casco lleva, rojo, que, así. Que lleva mochila militar y todo. Sí, bro, pero si vamos a la guerra, ¿eh? Hay que ir con cosas militares, ¿no? Sí, ya. Para reventar. Venga, vamos a poner el casco cheto. ¿Qué más? La mochila militar quieres también, venga, nos la llevamos también. Dale, conlleva todo eso, Ve bien equipado, porque ahora ya tenemos las cosas, no hay excusa para sí, no llevar las cosas. Lo llevo todo, lo llevo todo. Es más, deberíamos llevarnos de dos cascos cada uno. Dos cascos. Llevamos puestos. Y otro más, ¿no? Y otro en la mochila. Eso se hace en el Kingdom of the Kill mucho, tío. Sí, bueno, no sé. Yo digo que también íbamos a conseguir por ahí. Salseo en las puertas de la casa, sí, sí, o sea, hay disparos, a ver si vemos a ver quién era, ¿no? ¿O qué? Pues no tengo ni idea. Sí, pero que no nos mate con las puertas abiertas, que perdemos... ¿Qué arma tú vas a coger? No lleves muchas, demasiadas balas. No, solo llevo 20 balas, bro, estoy con la Magnum. ¿20? ¿De qué? Con la Magnum, bro. Ah, vale, está bien. Buena, pero Lucas. Ese bate, tíralo al suelo, bro. Y ese machete, eso es lo que está ocupando espacio. ¿Qué claro, te vas tío, a hacer o sea, con eso? Quítate los machetes, el bate, quítate todo eso, tío. Pero equípate, Niga, vamos, que tenemos que irnos. Sí, bro, vamos, pues, vamos, está tardando ya. Tenemos que irnos, Niga. Sí, pero que... Está lagueado, tío. Mira, sí. Porque se agacha. Niga, bot 993. Esto está lagueado. Voy a intentar cerrar esta puerta. Ya, vamos a salir fuera, traer acción. Mezcla de Discord y Skype, pero si en Skype estamos muteados, no se oye doble. No. Sí se cerró la puerta, creo que sí. Te lo confirmo. El pro es Kraken aquí. Sí, se ha cerrado, sí. Vale, déjame comer. Yo sé que está. ¿Pero que se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto el tío? ¿Pero cómo te has muerto, Niga Bot? ¿Cómo mierda? En mi cámara ha sido buenísimo, ¿eh? No me jodas. En mi cámara ha sido buenísimo. Un impacto ya. En mi cámara. Pero tenía todas las stats full, bro. ¿Pero cómo se ha muerto? Y mi madre. No sé, bro, no sé. ¿Será de anemia o no sé? Bueno, ¿qué hacemos, tío? ¿Le llevamos nosotros el equipamiento y ahora lo que cogemos o qué? Sí, lo recogemos por ahí, que se vaya equipando con lo que encuentre, bro, porque tú, es que... Tú vas a conducir con él, ¿no? Porque yo iré con Kraken con el sniper, así que nosotros iremos juntos. O sea, si te quieres llevar tú su equipo... O sea, píllalo, ¿sabes lo que te digo? Pues tú irás con él. ¿Dónde está el ¿Dónde fue que murió él? Ahí, donde está aquí, el Kraken. Sí. Ahí. Pero que no es mucho, ¿eh? Nada, es que no tenía mucho. Señores, mira, el bate lo dejo ahí mismo. El boomstick también.
Acabamos de presenciar la primera muerte de la noche, señores. La acabamos de presenciar con Nigabot. Sí, me desmayé, bro. Venga, pues vámonos. Mira, Kraken, asegúrate de sacar lo más importante, ¿no? Van a Prison Valley ustedes. De hecho, esta hay que cejearla, ¿eh? Ahí está, esa. Hay que cejear esa de ahí también. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿La de munición está cerrada? Ah, espérate, déjame sí, la de munición ¿dónde, sí está? ¿Dónde era que está más? Para pero llevarnos confirmo. Una llave y una encendedora. Sería bueno llevarnos. Se te entra en una puerta. Todos con una llave. Sí, yo llevo, para yo llevo fumar, llave. Para fumar. Llave de vehículo. De hecho, está épico el llavero, ¿eh? ¿Conoce esta base 100%, bro? No, no, yo también. Sí, porque la armó, bro. El yo también, no, yo también. Porque yo lo hice con él, hombre. Yo no lo conozco. ¡Ojo, sí, ojo! Sí, sí. ¡Ojo! Me han dado una caja. ¿Se puede abrir? ¿Rol? No. ¿No? Una Fiona Crazy. Sí, no. Por el precio justo, sí. Sí, ¿verdad? ¿Quién tiene una encendedora extra? Para no tener que abrir puerta, bro. Que no sé dónde están. ¿Es aquí? Yo. La flojera, la flojera. Pero encendedora. Ah, sí. Y me llevo esto de gasolina. Saludos, Charlie. El alfa lo matan por ser lento, no, hombre. ¿Cómo se llama el juego? Es H1Z1 Just Survive. ¿Cómo lo pronuncio ya, alfa? Just Survive. Casi, casi. Eso. Sí. no hay encendedor ahí, Solamente hay llave. Bueno, tenemos que salir ya, ¿no? ¿O qué? Nada, vámonos de aquí. Vale, te abro la puerta. ¿Cómo vamos? Este está mal. Vamos a dejar una, por si acaso no nos venga a sorprender. Estamos en los quads. Este está 8% de fuerte. ¿Tenemos fuel? 8%. Mira, este está bien, 84 y 62. Vamos, llevo este. Pero le falta batería. Si no formeamos en el camino. Espérate, falta batería por la pillo de este. Y se lo pongo a ese y ya está. ¿Van a Pleasant Valley o al hospital? Ir al hospital también es buena idea, ¿no? Porque, coño, de hecho, allá en el llaves. Hospital podría utilizar las llaves, bro. Ábrenos, Kraken, si puede esa. ¿Tú qué crees? ¿Sí me las llevo o no? ¿El qué? Las llaves. ¿De coche? Pues del hospital. O sea, si vamos a un hospital, sí. Seguro. Llévatela, venga, vamos al hospital también, venga, va. Llévatela. Sí, vamos al hospital, farmeamos las taquillas del hospital. Y también miramos si por ahí encontramos Grunge para reparar los quads. Y bueno, y salseo que seguro que vamos a encontrar, eso seguro. De hecho, tío, estoy tired, voy a descansar, ¿vale? Y ya estoy listo para salir yo también. Vale. Voy a también por... También es conseguir wrench. Que tu vehículo este está en 44, este está casi explotado ya. Sí, pero seguro que encontramos wrench. Encontramos otro por el camino igual. Sí, o encontramos otro cuadro, otro vete tú a saber lo que encontramos. Seguro que lo encontramos. Coño. Sí, este tenía cosas encima. Llave de vehículo. O sea, no he mirado el que yo llevaba. Vale, yo estoy chaleco, ya bueno, llevo este chaleco para el Nigabot ahí. Vale, yo estoy ya descansado. ¿Si puede abrir aquella puerta, crees que es la de fuera? Vale. Y salimos sí, ya. A mí me da miedo, bro, dejarla. Okay, ahora sí es que a tu Kraken. Estoy apareciendo en el hospital, Has cejado. Venga, vente. Conmigo, ¿no? Sí. Ya está, Nigabot. Te sigo, Alfa. ¿A dónde vamos? ¿A no, Poligabot? Yo te sigo a ti, bro. ¿A que me sigue la mía? ¿Dónde está Niga? Bro, ¿en el hospital? ¿En el hospital estás ya? Sí. ¿Qué dices? No me aparece en el mapa, ¿eh? A mí tampoco, por eso no lo sabía. No. ¿Tú me sigues, no, Alfa? Sí. Voy justito detrás. Venga, bien, venga, sígueme, vamos. Aquí no, y el bueno, no lo he puesto en esta serie de Vex. Pero sigue intacto, ¿eh? ¿A quién? Nada, que puse un Goal, pero para que no salga esto, como ponemos lo de los capítulos anteriores y demás, para que no pisase la pantalla. Oh, ya. Lo pongo todos los demás directos y ya está, pero o sea, eso sí que hay guardado, ¿eh? Oh, ya. No hay problema, señores. Sí, eso sí. Como diciendo, ¿y mi Niga? Es que el Niga se ha perdido, tío, mi Niga se ha perdido. Hostia, este montaño no lo sube el quad, ¿no? ¿O sí, Kraken? No veo para adelante. Sí lo sube, metemos turbo. Sí lo sube. Mira, a tu derecha hay un camino. Que me da igual, que lo sube. Mira cómo sube, papu. Mira. Bro, no te volques, bro. ¡Ay, el mío no subió, bro! Dale a shift. Sí, le di. Que te escapa. No, que caemos. No. que volcamos. Uf.
¿Tú subes, Alfa? Pendiente, bro. Alfa, no te... creo, bro. Déjame, me voy a intentar de nuevo. Ni con Shift. No subes, tío. Intenta buscar camino, intenta rodear el monte. Vale. A ver, subiendo. Bueno. ¡Casi! ¡Mierda, bro! ¡Ah, subió! ¡La puntita estaba! ¿En la puntita? ¿Puedes? Sí. Si no, por la derecha creo que lo puedes rodear. Te espero allí. Vale. Sí, yo te espero en otro lado, ¿vale? Yo creo que se puede rodear igual. Sí. Yo lo voy a rodear, bro. Porque es sí. Que... demasiado esa montaña. tu mayor enemigo, ¿eh? Quedó ya al borde, bro. Tú me estás viendo, ¿no? No me quiero dejar mucho para que me veas. Dicen por ahí que solo la puntita. Solo la puntita. Claro, dijiste que te quedaste la puntita, ¿sabes? Sí, de hecho, Wolf, estás casi en el camino de que sube la montaña, ¿eh? Sí, ya las... Okay. Yo te espero por aquí. Vale, yo estoy aquí en el hospital, ¿eh? ¿Cargué? Vale, ya lo vi el camino. Ya lo encontré. Entonces, aquí llega, ¿no? ¿Él ahora? Un poquito más adelante. Es que, madre mía, es complicado, hemos ido por más sitio, en verdad, ¿eh? Sí. Hay que tener skills para este camino, ¿eh? Y encima con un quad, ¿sabes? Sí, porque si te voltea, te jode. Sí. El quad se vuelca fácil, ¿eh? Sí. Yo creo que por aquí llegas tú ya, ¿no? ¿Casi? No, lo estás más lejos de lo que pensaba. Si tú ves a alguien rodando... si ves a alguien rodando... Monta abajo eres tú, ¿no? Sí, ese soy yo, bro. Es que... ¿Tengo prismático? Está complicado, ¿eh? Este camino está estrechito. ¡Ey! ¿Qué pasa, Francisco Alaba? Alfa, mejor muere que exponer acerca del Niga, dice Pablo en TikTok. Hubiera sido buena idea igual, ¿eh? Nosotros con lo cual. Pero, a ver, ¿a dónde voy yo? ¿Tú ves mi flecha? Sí, o sea, pero es que esto es una montaña, ¿eh? Yo iba subiendo. Dame. Dale la vuelta, bro. Es que este fue mal camino, bro. Sí o sí. Dame, esto está ya. Uf, bro, pero ¿y cómo yo bajo por esta montaña? Para abajo, Alfa, para abajo. Venga, le doy ahí. Sin miedo. ¡Ay, mi madre! Ahí voy bajando. Están jugando el Nigabot y creo que tienen base y vehículo. Sí, conseguimos base y vehículo durante esta semana, ¿eh? ¿Va bien bajando? Sí. El golpe avisa ya. Sí. No, el Nigabot farmeó 50 de 3.000 de madera. Y fue mucho, bro. Fue mucho. Dicen hashtag un helicóptero para el Alfa. Sí, ahí está. Ya llega, señores. Venga, vamos para allá. Vamos, ya esto es más fácil, ¿no, Alfa? Sí. Ay, es que yo estaba en una montaña que daba miedo. Espera, la montaña es difícil. Venga, vamos. El Alfa montaña. Espérate, que choqué con un árbol. Yo no sé quién puso ese árbol ahí, bro. Madre. Bro. No, eso no estaba antes, ¿no? No estaba antes. Creció de repente. ¡Qué Colban, bro! Saludos, Charlie, Francisco. El Alfa perdió, sí, se perdió en el monte. ¿Pero sigues por allí? No, ahí detrás de ti. Ya va, vamos. Estoy esperándonos arriba de Pleasant Valley, ¿eh? Es que yo no soy. No, pero vamos al hospital, manejado, ¿eh? Señor. Es que así mejor que te hagas un respawn y te vayas al hospital, ¿eh? Porque meternos en Pleasant Valley. ¡Uy, pero se prendió esto! Espérate, yo quiero ver eso. Mierda, bro. No hay espacio en esa moto hoy. No. Mira. No. Bro, pero si me tiré de ahí arriba. No, creo. Madre mía, tío. No, pero creo, tío. Nah, es que al cabo ni quería. Ya estaba cansado. A ver, hay una opción. Puedes soltar tu loot aquí en el quad y hacer un respawn y te cogemos allí. Nah, bro. ¿No? Ahí, dale. A pata, a pie. Hombre, lo suelto yo y nos vemos allá. Ah, venga, va, venga. ¿En dónde? Suelta tu luz, sí. O sea, tú te vas a venir conmigo, ¿vale? Ah, vale. Es que yo estoy bastante manco para... Si es que tú vas a venir conmigo ahora. Creo que en base al spawn se va a suicidar allí y ya está. Ahora a jugar par por dos.
Listo. Atentos, atentos, que creo que me va a morir ahora, señores. El desmayo épico, en 3. Se viene 2, la segunda muerte de la noche. Por desmayo. Bro, pero yo no sabía que el vehículo pillaba daño de tú saltar algo. Yo no choqué contra nada. Simplemente salté algo alto y cayó y se prendió en fuego. A la mierda, Gandedo, así lo lleva alguien. Yo no sabía que había que tratarlo con tanto cariño. Es un quad, no joda. Cuando tú andas en un quad, tú te... Está bien ya, Kraken. Tiene mochila, ¿eh? Tiene mochila. Sí, ahorita me la quito. Es que ya no cabe en el quad. Vale. Te lo dejo ahí. Ya. Te la dejo o me la llevo. ¿Llevándola? La mochila es una normal, así que... Bueno, venga, vamos. Vamos, da igual. Venga, vamos. Vamos al hospital, ¿no? Nos vemos allí. Sí. Venga, va. Sí. ¿El Nigabot está en el hospital? No, pero bueno, si va al hospital, pues lo veremos allí. ¿Y ahora quién lo va a ir a buscar? Porque la moto donde teníamos... Yo, ¿cuál? En Plisa no lo meto. No tengo nada. La moto no llegó. Un clásico. Pero vamos al hospital, es por aquí. Pero esos fallos solamente me pasan en directo, bro, porque sí, imagínate, bro. Si yo fui el que llevé todos esos vehículos a la base. Yo digo una cosa, ¿tú te fías de mí de ir al hospital? No estoy mirando el mapa, ¿eh? Ah, vale. Sí, hombre, vamos. Sí, vamos bien. Sí, todo el camino ahí. Lo malo de los cuates es que yo, por ejemplo, no puedo mirar hacia adelante. Sí. Pero ya cubro yo adelante y tú cubres por detrás, ¿no? Sí. Dale, sí. Apareciendo ya. Dice Mirko Chic. No, ¿quién lo dice eso? Espera. David Benítez dice: no pelearon con nadie y ya murieron 2. Sí, además, sí, de verdad, ¿eh? Bro, yo morí, escucha, yo morí por epilepsia, bro. Por un ataque epiléptico masivo. Y Frank murió desmayado. Fuel no tenemos, ¿no? ¿Qué? Fuel, o sea, gasolina para meterle al quad. No. Deberíamos hacer, ahora después. Sí. Nigga y Kraken, sí. Hemos empezado con Nigga y Kraken, que nos ayudaron a hacer la base y a farmear un poquito. Aunque Nigga farmeó 50 troncos de madera, pero fueron suficientes. 50 de madera, ¿eh? ¿Tú estás aquí en la base militar o qué, Kraken? No, ¡saludos, Nico Chico! Entonces, este es Nigga Bot que ha salido a la base militar, no sé por qué. Mira a ver si encuentro un vehículo por ahí, que lo dudo, pero por si acaso. El otro debió un quad ahí, ¿eh? Sí, hay tiros acá, ¿eh? Hay tiros. Hay tiros en el hospital. ¡Vamos! Vale. Atento, ¿eh? Hay que prepararse. ¿Por dónde entro, Kraken? Le vamos a dar lo suyo a eso. ¿Cómo se disparaba, señor? Con el clicker, ¿no? Olvídate. Kraken, ¿por dónde entro tú que estás ahí? Para que no me vean. ¿Por el frente? Pero tal cual, voy a saco. Pero quédate antes, o sea, no entres. Quédate antes. ¿Aquí dónde estoy? Dejamos la moto por aquí, pues... Aquí escondida, ¿no? En el bosque. Uh-huh. ¿Tú crees que este es buen sitio? Sí. Sí, por la hierba casi no se ve. Le voy a quitar la batería, ¿vale? Y el Spark Plus. Quítale el Spark Plus y ya, creo. Sí, bueno, le he quitado las cosas, vámonos. Entonces, ¿en qué parte del hospital dices que tiro? Que yo tengo sniper, ¿eh? No, ahorita vas a escuchar. A ver, voy a subir los cascos un poco. ¿Se cortó? Dicen por ahí. ¿Pega tirones? Es que YouTube va de la mierda, ¿eh? O sea, pero es que a mí no me pone que esté perdiendo fotogramas, ¿eh? O sea, me pone fotogramas perdidos 0. Wolf, ¿tú traes mis cosas? ¿Os va bien a vosotros? No. ¿No te va bien? ¿Qué cosa? ¿Cosas? El directo. Oh, ¿no lo traes aquí? Hicieron. Yo lo veo bien, dice David. Ya funciona. Pensé en donde dejamos la moto, ¿eh? Ya funciona, dice. Sí, o sea, creo que sabe seguro. Yo también, más o menos. Vale, pues me voy a asomar ahí al hospital. ¿En qué parte del hospital entonces, Kraken? Pues los escuché aquí, no vi dónde, pero los escuché aquí. Veo zombies. No, cuidado, que pueden estar en cualquier esquinita. Yo veo zombies, pero no veo... Estarán adentro. Supongo. ¡Ojo! Uf. ¿Oyes? Sí, se oyen, ¿eh? Sí. Yo estoy aquí vigilando con el sniper, pero yo creo que están dentro, ¿eh? Yo también creo que están dentro.
Bro, pero si estás en un hospital, Yo lo bro, veo estás bien, yo lo veo bien, completo. sí. Hay gente diciéndome que lo ve bien, ¿eh, señores? A mí Mira, aquí a sacó. veces creo que es YouTube, bro. Sí, ahí dice, a mí me sacó YouTube, pero volví a entrar y listo, dice Pati, ¿eh? Pati MM. Ah, Va vale, sí. bien. Ya actualicen. Sí, claro, actualizar, señores, si va mal y a ver si se arregla. O sea, es que me pone que no estoy pidiendo fotograma ni nada, o sea, me va bien. El YouTube, bro, el YouTube peta de un momento a otro, ¿eh? Sí. Y feamente. Like ¿Qué por el hacemos? Nigabo. Like por el Nigabo que está a mí sin dice, ¿sabes? O sea, yo estoy aquí en alto, ¿vale? Sí, sí, Pillando sí, 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 posición. sí. ¿Ellos han venido en coche o algo? No lo sabemos. Habrá que No revisar atrás del creo. hospital. Es que si han venido en coche, le podemos esperar en el vehículo, ¿sabes? Y en el momento que se monten. ¡Pum! Headshot, ¿sabes lo que digo? Reventalo. Claro, ¡pum! Headshot, ¿sabes? Según Sí. se monten. Aquí hay ¿Alguien una trae quad, una ¿eh? camita para Aquí descansar? hay una quad. Aquí hay una quad. ¿Hay una quad? ¿Será de ellos? Bien, 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 bien. Bien, la cuate que necesitaba. Niga, pero vente aquí, bro. ¿Por qué no respondes de aquí? El Niga va a su bola, Voy tío. para allá, bro. Aparecí Sí, bro, apareció la vacinita de tenemos. leche contigo. No, no, pero es que ese no es el punto. Estamos en directo, bro. Tú tienes que mantenerte con el grupo porque nadie sabe lo que te está pasando a ti, ¿tú entiendes? Voy para allá, voy para allá. Yo estoy aquí en lo alto del monte, ¿vale? Pillando tiro, ¿vale? Si me hace falta. Mira, ese es el alfa, señores. ¿Qué pasó? Que está mirando a ti, donde estaba. Oh. Es que si el quad es de ellos, ¿dónde está el quad exactamente? Por aquí, por donde esta esquina, donde estoy yo. Ajá, o sea, No, está debajo pero del techo. no creo que sea de ellos, ¿eh? Hostia, un lobo, Nada, no tío. creo. Un lobo, a puñetazo. Sí, porque si lanza. ¡Pum! Es que no, no, Déjame no, ver qué le no, falta a no, este no quad. quiero disparar, cuidado que. Batería. Este quad le falta batería. Hay que estar atento ¿Dónde a tú eso, estás, ¿eh? Requino? Yo encima tuya. Encima del monte. Encima tuyo. Uy. Estoy con el sniper. Estoy con el sniper, ¿sabes lo que te digo? Kraken, ¿tú tienes vista de alguien? Te va ¿De un esa zombie. arma? Te Pero va un zombie, Kraken. Se escuchan golpes, tiros. Yo no digo más, ¿eh? Voy a baitearlo, bro. A ver en dónde mierda están. A ver. Creo que estoy viendo a alguien aquí, ¿eh? ¿Dónde? Este es un jugador. ¿Encima del hospital? ¿Lol? Cuidado, cuidado. El tejado del hospital. En el tejado, sí, pero en el. Hay No en el un de. quad, también al otro lado del hospital. Bro, Ese ¿pero no en qué puede ser parte un estás, zombie. bro? Puede que sea un zombie, pero es que yo no tengo sniper para ver. ¿Pero dónde? ¿En el tejado? En el tejado, pero no del todo hasta arriba, sino en. El pequeñito es un zombie. Es un zombie, Requino. Sí, es un zombie, lo Está estoy viendo. parado Sí, al borde. lo estoy viendo, es un zombie. Vale. Requino siempre tiene binoculares, ¿eh? No, yo voy ¿Cómo con el así? sniper. Oh, bueno, mejor todavía. Ahí me Igual, convenía ahí con estoy binoculares. viendo Kraken. Si tú miras a tu este, hay un quad, ¿vale? Estoy acercándome. Pero supongo que ese será el de ellos. Pero es que, o sea, el tiro me pilla lejísimos, tío. ¿Qué hacemos? ¿Entramos entonces al hospital o no esperamos? Yo entro primero, yo entro primero. Fíjate si ese quad tiene batería, Kraken. Es que está más allá, ¿eh? A este le falta una batería, a este de aquí. Dice John De Moxley, hecho, manden al nigga de carnada. ojo, hay Sí, dos quads, a ¿eh? eso voy, ¿eh? Hay dos quads. Uno ahí y otro Dos. allí. Por el Hay bien dos, del ¿eh? equipo. O sea, que no Kraken, seamos. ¿tú traiste cama para Es que descansar? No. pueden ser hasta cuatro personas, ¿eh? Hay dos quads, ojo con eso, ¿eh? Es que no, o Kurama sea. Medical No, Facility. no, no sabemos cuántos son, ¿sabes lo que te digo? Ah, me viene un zombie, tío, no tengo hacha, tío. ¿Dónde descanso yo, Kraken? Aquí. Tendrías que En la esperar a entrar al cama. hospital. No puede todavía. El Niga debe morir, señores. Sí, el Niga que muere por el grupo. Sí, el Niga tiene que suicidarse por el Sí, grupo, sí, sí, señores. sí, sí, sí. Sí, el que no tiene loot. Diga, pero ven que yo tengo cosas tuyas, ¿eh? Chaleco y cosas así, ¿eh? Y tu Ya arma. conseguí cosas en la base militar, ¿eh? Nos deberíamos Ya, acercar pero. al quad, ¿eh? Que alguien le explique al Niga Bot que estamos en directo. Creo que oigo un Ya oso. llegué. Que estamos en directo. Ah, ya tú llegaste. ¿Quién es este que anda Sí. corriendo? ¿Es Requino tú? Ah, este eres tú. Ven, ven, ven aquí detrás de este coche. ¿Tú has visto los quads, Kraken? No, no ¿Tú los conoces la veo. Magnum, Es que no? están encima. Sí, la Magnum. ¿Qué bala era? Sea, tú 44. no puedes ver el directo. Exacto. Si ves el directo, sabes dónde están. Bro, ¿por qué la sueltas así? Presiona el shift y suelta las 44. Ah. A marquen al nigga en medio del parking para carnada de cazar.
Niga, venga, ahí en mitad. Voy. Eso es un zombie lo que hay allí dentro. Es que está difícil, pillar el tiro aquí. Yo digo que entremos, bro. Es que hay dos quads y están juntos, tío. O sea, es que pueden ser hasta cuatro, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, primero tenemos que saber a lo que nos enfrentamos, ¿no? Vale. Exacto. Es que no sabemos el número, ¿sabes lo que te digo? Tiene todo, Nika. Sí, tengo todo. Oh, Kraken. Por Esparta ahora. Los quads están echando humo, ¿eh? Ah, entramos, ¿entro o qué? Es que mi personaje está muy cansado. Un zombie siguiéndome, tío. ¿Tienes hachado algo, Kraken? No. El Nika seguro tiene bate. ¿Cómo me quito el zombie del medio? No tengo nada. ¿Cómo me quito el zombie del medio? Es que no puedo pegar los golpes, ¿no? ¿Me gana, no? ¿O no? Sí, al golpe sí. ¿Me gana él? No, tú le ganas. En el directo del alfa el primero pasó lo contrario, ¿eh? Sí. Entramos del tirón. Yo tengo los dos quads delante mías. Delante mío tengo dos quads, ¿eh? Yo voy delante, bro. ¿Ves ahí los dos quads de alfa? Aquí delante. Sí. Es que eso tiene que ser de ellos sí o sí, ¿eh? Sí. Ahí no responde a nada, sí. Daniel Valenzuela dice que no nos agreguemos, ¿eh? Que ya los vi. ¿Dónde? Están en la base. ¿Cómo que la base? Al este. ¿Pero hay una base? Sí, al este. Después del hospital hay una base. Mierda, hay un zombie siguiéndome ahora. ¿En la base están? Sí. ¿Pero en qué parte? Ahí los ves. Tío, maldito zombie. No me deja. ¿Ese es tú, Kraken? Están disparando para acá, ¿eh? No, están disparando para acá ya. ¿Pero nos han visto? Sí. ¿En qué parte de la base están? Ah, vale, ya lo veo. ¡Maldito zombie! Ah, sí, vale, les veo. Pero voy a tener que llevarme este zombie para matarlo a puñetazo. Pusieron las quads de baiteo. ¡Chuf! Ese sí, yo, ¿eh? Son dos, uno con Gilly, ¿eh? Son dos solo, ¿eh? Igual deberíamos de abrirnos más, ¿eh? Somos cuatro, ¿eh? Necesito vendarme porque tengo 30 de vida. Las quads son baiteo, 100%, confirme, ¿eh? Yo tengo la estamina por el suelo, bro. Siguen allí, ¿eh? Pues mira, si entramos al hospital van a tener que venir ellos. Pues si entramos al hospital... Ah, no sé, ¿eh? Por el que caso lo van a reventar, pero ¿qué hacemos, tío? Yo digo que hay que entrar al hospital y campearlo desde el techo. Pero, ay, mi madre, a mí me está liando. Puto zombie, me están liando a mí. Vamos. Entramos al hospital, venga, vamos. Tengo 40% de vida, 40%. ¿Pero tú estás? Vente. No traje cura. Vente al hospital. Ven, yo tengo. Vale. ¿Dónde está el zombie? Tengo 5 vendajes, sí, eso. Tírame alguna y. Espérate. Ven. Está ahí, sí, otro, está a tu izquierda, pero vamos para adentro, es que tienen tiro ellos, ¿eh? Y la squad, que ponga ahí la squad de baiteo me parece muy flipante, tío, hostia. Bueno. Subir al tejado, Kraken dice. Sí. ¿Quién me da cura? Tengo 33, 37%. Dicen que lo bueno es que lo hemos intentado, a ver, ojo, que todavía no se ha terminado el tiroteo, ¿eh? Señores, esto sigue, ¿eh? Pasa que tenemos que pillar ahora la posición. Por eso se sube, tío. ¿Quién tiene cura? Bro, me voy a morir, ¿eh? Al final. El Nika, ¿no? ¿Tiene? Que vengas aquí, bro, que tengo 5 vendajes. Sí, pero ahí donde están estos. O sea, tú te pones ahí en el campo abierto, bro. Ahí. ¿Me van a joder? A los dos me van a joder. Es que ellos tienen tiro ahí, Nika. Si no te han matado porque aún no han querido, ¿eh? Sí, es que hay hombre. Yo curándome ahí. ¿Dónde está la escalera, tío? Quiero ser bueno, pero pongo todo a los guiris. ¿What? Venga, sígueme. Ahora, ahí ya veo la escalera. Mierda. Sigo. Venga, vení. Hay que subir, ¿eh? Mierda, bro. ¿Qué te ha pasado? Nada, es que los zombies me están jodiendo mucho. Sí, es que mucho dentro, pero lo que tienes que hacer es intentar esquivarlo y pasar de ellos, ¿sabes lo que te digo? Sí. Los voy zombies... a subir hasta el último piso. Guau, pero es que los zombies pueden subir aquí, tío. Sí, ¡ah! Voy a subir hasta el último, es que demasiado. No sé, cuidado, Kraken, zombie, Kraken. Vale, aquí. Uf, ay, mi madre. Ay, alfa igual hashtag y mi cura.
Por aquí no salían curas de esa buena. Sí, me... ¿Cómo diciendo? Sí, sí, deben de salir. Ahí no, mi madre, yo no, estaba al borde de la muerte ahí. No están donde antes, Kraken. Se han movido. Se han movido. Probablemente vengan. ¿Tú crees que vengan? Puede ser. Y si viene, hay que pegarse con ellos, tío. Claro. Sí. Es que no me gusta estar dentro del hospital, tío, porque como que estamos en un sitio muy cercado y ellos tienen mucho monte, ¿sabes lo que te digo? Kraken, ¿y dónde descansa aquí, bro? Es que el personaje mío anda muriéndose. En una camilla. En una camilla de... Ah, en la camilla. ¿Es en serio? Solo es broma. ¿Qué? Hay zombies allí en esa base y van como para la base, o sea que siguen allí, ¿eh? 100% confirme, ¿eh? Ya te lo digo yo. Está tenso, ¿eh? Sí, más sí, que sí, yo sí. También ocupo buscar make it. Puta vida, Tete. Yo no veo ni una camilla ahora. Falla en los peores momentos, bro. Se me crashó, Por lo menos no te matan ahí, nigga. Crasheado. Que no les veo. Me asomo de vez en cuando, pero no les veo, tío. Y como tengo zombies también, no puedo pararme. Muy buenas, Hani. Gabriela, ¿qué tal? Ya les fue como si es que debimos traer armas blancas ahora. Sí, un hacha o algo. Yo traía un hacha, pero la dejé cuando me suicidé. No, yo es que no pensé eso, tío. Lo que pasa es que nosotros, como somos tan cabrones, nos vivimos con algo. Ah, me ha dado. Bueno, no sangro. Puto H1Z1, crash. Es que donde... Yo quiero un hacha, tío. O un machete, tío. Algo, lo que sea. Me da igual. Es que como con estamos eso, teniendo mis mates y mis machetes, bro, vienen... Hacen falta, Claro, sí. Es que... Bueno, pero yo estoy en el lugar equivocado, ¿o es que yo no veo camilla aquí? Luis Torre dice, ¿qué tienen que hacer en este juego? Bro, me va a matar un puto zombie, Dios mío. Es que el personaje ya no aguanta, ya, está cansadísimo, bro, y no puedo correr. El juego trata de supervivencia, entonces lo que hemos hecho nosotros, hemos creado, digamos, nuestra base y tenemos nuestro vehículo y nuestras armas, y ahora, digamos, estamos aquí en el hospital, pero tenemos otros jugadores que no están tan bien, que quieren pelear con nosotros, vaya. Campeando, ¿no? Sí, campeando. Pasando. A ver, Alfa, ven aquí conmigo. ¿Dónde estás? Vale. Ah, estás arriba, voy por ti. Sí, estás arriba, subí... ¿no? Voy yo. Vale. Vale. El Alfa se fue a la posibilidad, no, hombre, el Alfa está aquí. Es que yo me quedé ahí, pero es que el personaje ni está cansado, entonces ya no, los zombies me alcanzan. No puedo correr, bro. Ven. Sí, vale. ¿Tienes, qué locura, ¿tienes 38% de vida? Tienes cura ya, mira, te tiro un medisquí aquí. Vamos, tómalo ahí para que calle ya. Deja de que ya lo único que necesito es dormir, bro. Lo que pasa es que ese personaje es muy cifrino, bro. Necesito una camilla, juro. Hay zombies en aquella base aún. Ahí viene, mira. Hay zombies en aquella base aún, tío. Lo que no sé es dónde están ellos. A ver, vengan todos, vengan. Bienvenido, Luis Tojez. Muchas gracias. Cuando aparezca en el mapa, Kraken. ¿Qué dices, Kraken? Vamos a salirnos. Venga, va, yo salgo por otro lado, O sea, yo no puedo salir por ahí. Y no puedes dejar solucionar todo. Alfa, sí, a ver, si encuentra una cama puede dormir, pero tarda 20 segundos en dormir. Entonces, con tantos zombies siguiendo es complicado, Ahorita sí, lo voy a llevar ¿Salimos abajo del todo, para afuera? Sí, pero para el frente. Vale, para el frente, ¿para qué lado es? O sea, ¿qué coordenada? Sur. ¿Por donde llegamos? Sur, ¿no? Hacia el lado sur. Vale. A ver, esto tiene sótano, ¿no? El hospital. Sí, pero ahí no hay cama. Sí, no, pero yo quiero subir. Entonces, vale. Para allá, exit. Se ha soñado como diciendo mis estrategias. Que está complicado, Es que no vea, los zombies son los que nos han jodido aquí. Sí. O sea, unos putos zombies, bro. Hay muchos tío, zombies. Ellos están en su base campeando, tío, y claro. ¿Este eres tú, Reiki, el que está fuera? Sí, yo estoy fuera. ¿Y dónde anda Alfa? Buscando la salida, bro. Me pareció ver a alguien esconderse por allí, tío. Bienvenido, Sebastián González. Eso no he sido yo, cuidado.
Sí, es que lo más raro es que yo no puedo interactuar. Necesitamos un machete, hacha, cuchillo, lo que sea ya, tío. Pero ya, Un cuchillo, ¿no? Algo, tío. O sea, matar zombies, tío. Matar zombies. A lo Brian. Sí. Creo que lo mejor para matar zombies era la lanza, ¿no? Sí. Y la lanza, pero ojo, no sabemos. ¿Eso sí vosotros? ¿Sí vosotros? No. No, va a ser que no, bro. Creo que me disparan a mí, ¿eh? Están en el monte. ¡Hostia! ¡Escopeta! Sí. En el monte. ¿Dónde? En el monte, detrás mía. Vale. Uf. A mí me va a matar. Pilla cobertura, rápido, yo no puedo pilla cobertura. Yo no puedo correr, bro. Este juego que no carga, Uf. Como me hagan focus a mí, me matan. Porque es que esto no corre. Lo lindo es que este se le antojó cansarse, bro, cuando estaba no ya afuera. Sí. Me han volado el chaleco, tengo que decirlo, Mierda, corre, bro. Run, bitch, run. Pues estaban en el monte, Lo que pasa es que no sé dónde, tío. Yo voy a seguir a cracking. ¡Joder! Pero es que encima me han pillado por la espalda, menos me he aguantado, tío. Pero por el chaleco, Mierda, bro. Se va a morir. Aquí hay camas, Alfa. Aquí puedes descansar aquí dentro, sí. Ah, por los pelos se salva, sí. Además, de verdad. Me volvió el click. No veo cama. Me dispararon con aquí escopeta. ¿Crees que sabría decirme si me dispararon con escopeta? Creo que no. Cuando se me crashó el juego, bro, morí, ¿no? Pero eran al dos mínimo, morí. Y aparecí. ¿Tú apareciste muerto, Nico? Sí, bro. Eran dos mínimo, Kraken. Yo le alcancé a disparar a uno y se fue. ¿Perdiste? Sí. Qué buena, tío. Pero mínimo eran dos, ya te lo digo yo. Paplin dice, al final lo emboscaron a ustedes, sí, bro. Además de verdad, Además de verdad. Es sniper. Al oeste, sí. Pero no sé dónde, Hashtag los cazadores casados. Cuidado, Alfa, que te pueden pillar tiro por ahí. Sí. Y te pueden pillar bien rico, Como nuevo, ¿Dónde, tío? Sé que ha venido de ahí, del oeste, pero no sé dónde, Bro, pero con un escopete te pegaron, Requiem. No, sniper. Ah, menos mal. ¡Uy, me pegaron! Me pegaron. Mierda. Sí, es que nos tiene el sitio ganado, tío. Del sur. ¿Del sur viene? ¡Retreat! Sí. Pero de llano. Escuché el tiro del sur y le pegaron. ¡Retirada! ¡Joder! Y de la base también, O sea, nos tienen pillado por 20 sitios. Sí. Hay que moverse ya, O sea, no es que sea gallina ni nada, bro, pero a mí me han disparado de la base. Una retirada táctica, Me han disparado de la base, pero no me han llegado a dar, A mí me dieron fuerte. Estoy mirando a ver si pillo el del sur, tío, pero no lo veo, joder. Los cazadores cazados y mi emboscada, estamos intentando. Fue del sur que me pegaron a mí. ¡Hostia! Ya lo vi. ¿Dónde? Yo también creo. Hacia el sur está. Lleva un tiro. ¿Dónde? ¿Al este o dónde? Vale. Al west. En un árbol. Está detrás de un árbol. Me voy a acercar. Llevo un tiro ya. Y es, fue, creo que fue headshot. Voy detrás tuya, Está detrás del siguiente árbol. ¿De cuál? Ahí va. ¿De ese? Sí, allá va. Hacia el monte. Le veo. ¡Ah! Sí, sigue detrás del árbol, le veo. Va hacia el monte. Yo no le veo, Sigue por ahí, lo tienes ahí a tu derecha, Alfa, a tu derecha, por ahí, por el monte va. A tu izquierda ahora, por ahí. Por ahí va, por ahí un poco a tu derecha. Vale, yo escucho uno dispara, pero. No lo alcanzo a ver más, Yo tampoco lo veo. Ah. Joder, qué tiro de viene. Ya había uno, pero ese era por otro lado, ahora. ¿Tú no lo has visto ya, Kraken, no más? No lo he visto. Yo vi uno que corrió por la calle ya, yendo hacia el hospital. Ah, pues probablemente sea ese. Puede haber sido ese, sí. Tiene que ser ese, sí. Yo aparecí aquí, estoy aquí al lado de ustedes. Bueno, estamos ganando nosotros la posición ahora de la ventaja, que es, o sea, del monte, que esa es buena,
No te confíes, no te confíes, bro, porque al final aparecen 5 más y... A ver, obvio. Tengo posición no alta yo, hacen, bro. Dime dónde, Kraken. No lo veo. Pero no, mira, suena desde el hospital, pero no veo del dónde. Del norte, sí. Yo ando con una linterna en la mano, bro. ¿Y a quién le dispara el subnormal? ¿Pero dónde? Algún zombie. ¿Pero dónde? O sea, no le veo. Es que no. Yo no le veo tampoco. Pero es que son dos, ¿eh? Sí. Yo creo que se están disparando entre ellos. ¡A la mierda! ¡Joder, la que se está liando! ¿Detrás del hospital? Sí, estoy jodeándolo, por el monte. Estoy jodeando por el monte, Esperen que se maten entre sí y después entran ustedes, La que se está liando. Voy detrás de ustedes. El digamos da consejo, porque otra cosa no hace, pobre. Sí, bro. Yo definitivamente traje el arma equivocada para esta situación. Pero tú ves R15, ¿no? Sí. Esa es buena. Esa para esto. Tiene buen alcance. Sí. Claro. Pasa que tiene mucha caída, Tienes que encontrar la caída de bala. Manada, para algo sirvo aquí, al menos. El que me caí fui yo. Uf. El nigga coach aquí. ¿Y si lo esperan en la base de estos tipos? Van a quad. ¿Cuál? LOL. No lo veo. Hacia el norte, noreste. ¿Cómo gobernador? No lo he visto, tío. Eran dos, iban dos en la quad. Pero y la otra quad sí que allí, Pero no lo he llegado a ver, tío. Que si no... Se fueron. Aquí es complicado, a mí me cuesta un montón. Y más de noche ver a los jugadores ahora. Sí, yo me costó un montón verle al otro, Como que elegimos mal momento para salir. Dios. Es que no sé dónde pueden estar, No se fueron un quad, dice Kraken. Sí. Se fueron hacia el norte. Pero estaban disparando mucho, ¿no? O sea, ¿dónde están los otros? Sí. ¿Sabes lo que digo? O loot. ¿Dónde está el loot al menos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Probablemente se estaban disparando con el de la base para agarrar la quad. ¿Tú crees? Sí. Puede ser. Porque ya no está una de las dos quads. Sí. Tienes razón ahí. Cuando la tiene, Pero en la base no hay nadie, Pero escondieron la quad ustedes, ¿no? Al menos. En la base no hay nadie, tío. No. No sé, tío, ¿qué hacemos? Vale, estoy. Me rompieron el chaleco. Sí, llevamos un gatito ya, ni Gabriel aquí. Es que me dio un tiroteo tremendo. Muy buena, Martín Lobos. Mira lo de zombies que hay enfrente de la base. Sí, es que están allí campeando, eso está claro. Pero que es que no se les ve, tío. Sí, no se les ve. Los zombies se están yendo, ¡Ojo! ¡Un quad! ¡Llega la base! Son esos. Cuando abren la puerta le disparas. Estoy pillando tiro. Ah, ya los veo. Ok, yo también los veo, No pillo tiro bien, tío. Deja que se paren. Sí, le he visto. ¿Tú crees que le podré dar de aquí? ¿Tiene caída de bala de sniper, creo que? Un poco. Apuntar un poquito más arriba. Han tirado humo verde, Se están disparando allí. Sí. Pero con los zombies, están matando zombies, Están matando zombies, y eso es un granada de humo, O sea, de veneno. Te están dando caña ahí. Mira, hay uno parado ahí. ¿Dónde? Hay dos parados, uno en la base arriba y otro justo en la rampa. No veo el de la rampa. Se tiró. Anda corriendo ahora el de la rampa. Uf, bro, qué mal que no tengo un sniper. El alfa con el ojo de... Ahí va el de quad, la rampa, bro. No le doy, tío, al de... No le... ¿Ustedes no lo ven? Mira, pero no le doy, sí, pero no le doy. LOL. Uf. Sí, pero es que no le he dado, tío. ¿Eso es de alguien, aquí, tío? Vengan para... Kraken, ven aquí. Ustedes están muy lejos. Kraken. Están a 10 kilómetros allá, Sí. Yo estoy cerca. Cabrones, acérquense. Mira, hay uno arriba, bro. Si se acercan aquí, le dan con un sniper sí o sí. Los atraigo, bro. Mira, están abriendo la puerta. Están ocupadísimos con los zombies, bro. Mira, el que está arriba. Le he dado. Ahí, le pegaron. Le he dado. Métele. Pero es que no. Le pegaron una buena esa. Sí, le he dado, pero se ha escondido, Estoy baiteando. Toma el sniper, Wolf, porque los dos lagueadísimos. Ah, vale. Alfa, es tu momento, el Vodafone.
Dale Dale, ahí. que estoy. No me deja Estoy dropearla. carnaleando, ¿eh? ¡Ah, joder! LOL, no me deja dropearlos. La Requino, munición. cuidado, bro, ¿qué hace? El sniper. Ahí está, ahí está, ahí No, está. no, ya lo tengo, ya yo lo tengo. Mira, voy Dios. delante de la base, bro. Voy delante Ahora de te la doy las base a ver qué balas. pasa. Ajá. ¿Te Dame doy la la R15? R15. Sí. Han salido, creo, Ahí cogiendo. está. ¿O eso qué es? Lo he Bro, que matado. no se me Coño, crashe, ¿cómo bro, era por Dragon favor. Ship? Que se tiraban todas. ¿Eso era un jugador? Sí. ¿El que mató a un jugador? Parecía jugador, ¿eh? Parecía jugador, ¿verdad? Vi un zombie pegándole, ¿eh? El que mató. Yo creo que era Sí. jugador, ¿eh? Que Se vaya está. el Nigabot. Estaba parado, Nikabob. Mira, el que. Está, ha caído al río, ¿eh? Te sigue un Sí, yo estoy en el zombie. río, Te bro. sigue un zombie, Niga, a tu derecha. Sí, pero es que no lo puedo pegar, bro. Señores, ¿alguien sabe si será jugador o no? Yo creo que sí, el que he matado. Si alguien me lo sabe decir en Parecía el por chat. la forma en la que cayó también. Sí, tío, por eso. Yo creo que sí que era jugador, ¿eh? Pero sería una que idea y a Ya lootear te digo, algo. ya te digo. Estos están dentro de la Para base, mí es que yo ¡No! creo ¡No que no. jodas! ¡Zombies! Bro, la de loot y zombies que hay aquí, bro. Yo ¿Tienes algo, pedí Kraken? traqueo de ellos, ¡Kraken! ¿eh? Mátalos con la que a chuparla, tío, los zombies, tío. O como. Ah, vale, Me tienes hacha. quedo aquí detrás. Es que no sé dónde están. Dentro de la base ya. El Niga sí está Mira, allí. parece que se desloguearon. Parece que se desloguearon, Sí, pero no me quiero bro. acercar, ¿eh? Me quedan 3 balas de No, sniper, ¿eh? no, yo estoy rondando alrededor de la base, bro, Nugs. y no me disparan, ¿eh? Dicen que Ya, eran ya. Nugs, Kraken. Dicen que eran Nugs, ¿eh? El que maté. Sí. Sí, Estoy saben que dando estamos vueltas aquí alrededor de la y base. están parados. Saludos, Sí, sí. saludos, Diana. Muy buenas, Sergio. Vamos a ver lo que podemos hacer por Mentira, ahí, ¿eh? aquí ando al Ojo, ojo, fondo. ojo. Lo veo encima de la base, ¿eh? Ah, ¿Lo vale. viste, Alfa? Métele, métele. ¿Lo viste? Sí. Pues esté quieto, ¿eh? Ahora, Métele, ahora, métele. ahora. Le pegué. No jodas, yo no, Métele, le he tío. hecho. Le he hecho, bro. Le Ah, yo no, pegué. tío. Voy a ¿Qué tiene disparar a casco? R. Ojo, ahí está, ¿eh? Me ve, ¿eh? Me ve. Estoy delante de la base, bro. Me ve a mí. A ver si se queda quieto, Estoy tío. delante de la base No, es que si no se haciendo queda. una carnada épica aquí. Si no se queda quieto es complicado. Igualmente, aunque lo matemos, tío. Sí. Sí, no tiene ¡Ah! caso despreciar balas con él. Me queda una bala. Pero es que aunque lo matemos, está dentro de su base. El loot cae dentro, tío. ¿Sabes lo que te digo? Sí, entonces no. La Pensando. cosa es que no puede matar, ¿eh? Si Pensando en el frío, no. claro. Pensando en el frío es que el loot se queda dentro, tío. No, no podemos hacer nada, ¿eh? Sí. Bueno, entonces retreat, ¿no? Ah. Terminemos de lootear las llaves y yo creo que Venga. mejor vamos a Sí, rearmarnos y a sí. abastecernos de balas. Sí, venga, sí, porque me Sí, queda solo una venga. bala, ¿eh? Vamos a lootear eso rápido. Creo que tú tienes toda la llave, ¿no? Sí. Venga, va. Qué locura, bro. Y busco nuestro quad, ¿o cómo lo hacemos? No, pues ahorita lo metemos todo en mochilas y nos vamos. Sí, No pero. quedó un quad extra por ahí. Sí, pero ese es, lo tienen ellos campeado, ¿eh? Ese quad. Pero el nuestro tiene No, que estar ahí en mitad del pero bosque. queda el que está allá. Queda el que está ¡Ah! allá, el que Voy vimos al a por él, voy a principio. por él. Ese no lo vi, ¿eh? Uf, está complicado. Sí, sigue allí aquel quad, ¿eh? Ah, vale, sí, ya lo vi. Cuidado, cuidado. Con salseo, como dice Pablín TikTok, señores. Hemos tenido salseo, ¿eh? En el hospital aquí. De hecho, yo estoy convencido de que el que maté era jugador, ¿eh? Pero yo creo que iban a quedar, o sea, iba sin nada. Sí, es que había unos cuantos, bro, y solamente veía uno que quedó ahí, los otros ni querían subir. Pues este quad es que spawn, ¿eh? Tienen de todo. Sí. Sí, tienen de todo. Tenía todo, ese le faltaba batería antes. Sí, le faltaba batería, pero digo, está 100-100, ¿sabes? De Ah, full y vale, condición. sí. Sí. Entonces acaba de respawnear eso. Venga, vamos a relutear Le he quitado la nuestras batería, ¿vale? llaves. Está en la puerta del oeste, ¿vale? Lo dejo ahí, para cuando vayamos a salir. Voy para allá. Mierda, ya para la próxima ya sabemos Tengo que es un bugueado el arma. clip. Ahí está el hacha en el piso. Uf, Oye, espérate. ¿y si hacemos el quad a la quad bar, tío? O sea, en plan, ponerlo en jam y estrellarlo contra la base. Dios. ¿Funciona? Mierda. Para la próxima ya sé, una arma o dos armas y lo otro una lanza, bro. Es que no me jodas. Sí, Los zombies hay que joden, traer el tocan mucho hacha. los cojones. Requi, agarra el hacha que yo tengo bugueado el clic. Voy, ¿dónde Parte estás? la madre, me parte la madre, En me este parte piso la madre. estás. Voy. Aquí está el hacha, aquí está el hacha. Voy, estoy No, llegando. la cogí ya. Gracias tú, bien. La cosa es ahora. Este zombie viene looteado este zombie. ¿Cómo que viene looteado? Con mochila. Y Una chaleco. mochila Y naranja, bro. chaleco. Si es naranja, es mía, ¿eh? Sí, pues este eres tú entonces.
Le estoy hinchando puñetazo, Nigga, vos, a tu zombie. Voy a lootear el. Vamos. Ya, ya, tío, me cago en todo. Estoy sangrando, mate. No, me han dado, tío. Tío, ese zombie. Hay que matarle, tío. Tiene en la mochila, Es que me han dado. Yo estoy sangrando, bro. Es que la cura aquí yo debí traer un montón de vendas. Dame la hacha. Toma. Era tú lo que pelea. Aquí lo veo. El bro, la de zombies que se acumularon aquí, loco. ¡Ajo! Sí, hay que hacerlo rápido. Sí, dale. Demasiados zombies. Tío. Dios mío. A chuparla, tío. Kraken, lo de light bleeding, no. se va. Sí. A chuparla. Pues tu mamá. Ese zombie está looteado, ¿vale? El que yo he matado. He tenido que meter el sniper, tío. O sea, es que es mucho, tío. No podemos estar aquí perdiendo el tiempo. Sí. Lootearlo. No. ¿Lo habéis looteado? Sí. Bien. No me quedan balas, ¿eh? O sea, que hay que salir ya de aquí. Por patas, bro. Ya. Joder, qué tenso, tío. Vamos al piso abajo. ¿Abajo ahora? Venga, vamos. ¡The Wolf King of Death, señores! ¡Joder! ¡Qué tenso, tío! ¡Piroteo! ¡Zombies! Coño, ¿qué más quieren? Esta... ¡Ay, mi madre! ¡Crasheo! No, eso no está en The Walking Dead, pero bueno. Esta es la versión económica. ¡Uy, espérate que me pegaste, bro! ¡Me pegaste un hachazo! No. 9%. ¿Yo te doy a ti? Yo creo que muero. No digas. Deme una cura o algo. Toma, ¿tienes venda? Toma. No, tengo. ¿Tienes? No. Uf, drop. No. Toma, te tiro dos. Yo tengo. Dale. Al piso. No muera. Cúrate. No muera. 7%, bro. No muere. Mira, encontré una mina aquí. Landmine. ¿Qué dices? Sí. Sí, tenía el zombie que tú mataste. ¿Y eso explota? Sí. Oh. Si la pones, sí. ¿Quedamos? Bro, aquí están mis cosas. Dame mis cosas. Pero con una. Cabrón, tenía un bar. Me voy de aquí, bro. El de Wolf King of Death, señores. Sí, hay que salir de aquí, bro. Dicen, no me vende. Dicen por ahí que la chica. ¡Oh, no! Sin, ¡anda sin una culpa. Banshee ahí, creo! ¿Qué dices? No, güey. Pues no me quedan balas, no. Vamos a tener que salir de aquí ya por patas, tío. Si yo veo una con un dolor de cabeza y yo no sé si es Banshee, no creo. ¿Cómo vas, Kraken? Ven, vamos a por estos. ¿Este es Banshee? No. Nos vamos. Bro, qué locura. ¿Pero viste qué le pasa? Sí, hay uno que tiene como dolor de cabeza. No, ya no iba. Vamos. A Small Cake. Vámonos de aquí. ¿Y esto? Vámonos de aquí. Abortemos. Tenía una llave pequeña, tío. ¿Eso para qué sirve? Al oeste hay que ir. ¿El cuadro está al oeste, Retirada. Pero, ¿y el otro, tío? Porque somos cuatro, En un cuadro no quedamos cuatro. El otro cuadro está en la montaña. Sí, acuérdate el otro que dejamos en la montaña. Es la versión china de The Walking Dead, señores. Sí, versión ahí baratita. Chinchunchang Dead, bro. ¿Vamos? Buscamos el otro quad. Sí. Buscamos el otro y ya te lo quedas tú, ¿no? El otro. A ver por dónde lo solté, tío. Tú sabes más o menos, ni idea, ¿no? Más para arriba. ¿Tú crees? ¿Cómo tú cancela cuando tú estás haciendo, por ejemplo... Te mueves. Con que te muevas ya. Sí. Sí, que no lo cancelas moviéndote. Tan actual que el quad, tío. No lo encuentro, Ahí está abajo. Ahí lo he visto. Troqueas tú ese, le falta la batería y spark plugs, Pero yo tengo spark plug. LOL, falta la batería. Sí, se lo quité, tío. Buah. Le meto el spark plug, vale, pero no tenemos batería ahora de esto, No se puede arrancar un quad, te quito la batería. No. ¿Y si te pongo la cinta? Dame a ver si yo tengo... Nada, no tengo. Solamente que se lleven nuestras cosas. ¿Cómo lo hacemos entonces? Llévate mis cosas. ¿Cómo que yo hago respawn? Ponla ahí. Hecho en Chinatown. Chinatown, señores. No mueran hasta que yo vuelva, lo intentaremos para el TikTok. Duchazo violento, dice. Hashtag duchazo violento. A ver, es que nos falta una batería. ¿Nadie tiene batería? ¿No? Yo no. Complicado entonces. Requino, mira cómo me desmayo, bro. ¿Dónde podríamos conseguir una batería rápido por aquí? No, aquí no. No, ya vayan si ustedes.
Ni Gabón. Se la pasa muriéndose, bro. Este, falta que me looteen las balas de R15, Me voy a... Sí, yo lo looteo, yo lo looteo. Solo las balas. Mira, sí, solo las balas, ¿no? Venga, sí. Va. Vente. ¿Nos vamos en la base ya? Monta, Alfa, monta. Sí, nos vemos allí en nuestra base, ¿no? A pillar de nuevo armas y demás, ¿no? Vale, vale. Kraken, y si aparecemos en Plisando algo. Déjame la tela que tenían. Mira, el Nigabot siempre anda con Woodstick, ¿para qué? Para hacerse un arco. Saludos, Víctor Hugo. ¡Ay, mi madre! Este anda siempre con palito ahí, que no sé qué. ¡Ojo, Jeep! ¿Encontramos un Jeep? No, Jeep en movimiento. Ah, ya no tienen munición, así que pasen que de él. Sí, pero es que vamos detrás de él, Mierda. A menos de que seas Matrix ahí y que puedas meter un balazo doble. No, yo tranquilo, que yo estoy aquí, bro. Con una escopeta. Tú, si nos siguen, tú le metes escopetazo, ¿no? ¿Con cuánta vida? Si nos siguen, sí. Confío en ti. Al chofer le meto sí o sí, bro, porque es que con una escopeta con 6 balas es muy difícil que la cague. Hecho por chinos chinitos, exactamente, caminerito, chinos chinitos chinón. Chino kawaii. ¿Han de preparar este nigga? Sí, vamos a prepararnos de nuevo. Siempre está esa batería en el suelo, no sé qué es eso. Que vamos a prepararnos de nuevo en la base, ¿vale? Pillamos munición de nuevo, nos equipamos otra vez y el hospital ya lo hemos hecho, ¿no? No nos quedan llaves, ¿no? Quedan unas, pero... Bueno, pero eso ya otro día, ¿no? No vamos a volver al hospital, ¿no? Sí, ya no. ¿Y qué vamos? Necesitamos buscar Grange y fertilizante. Vamos al punto ¿cómo? Más caliente del mapa. Yo digo que busquemos... Ojo, disparos, ¿eh? Uf, espérate. No, pero no pasa nada. Tengan cuidado, bro, no mueran. Eso nunca, ni cabot. El Requiem anda traumado, bro. Oye, disparos ahora. Sí, no, te juro que oye disparo, ¿eh? Sabía, 100%. ¿O tú te puedes curar en la moto mientras ves en la moto? Si paro, sí, venga, cúrate. Muy buenas, Jesús y Gael, ¿cómo estamos? A lo cavernícola, fuerza de palito, es el Nigabot, que va con un good stick. Sí, ¿sabes? Sí. Va como un cavernícola. A ¿vamos? Palazo limpio. Vale, ya. Venga, va. Una pregunta, Kraken. Cuando tú usas una cura, ¿está bien usar 2 y 3 o esperar a que esa se termine? No, sí está bien. ¿Esperar a que se termine? No, se estaquean, se estaquean. Ah, ok. Bien, perfecto. Vale, eso no lo sabía. Si te metes una venda, métete a 3. Sí, vale. yo meto siempre varias. Siempre que pueda. A ver, si te pega un zombie, como mínimo una, rápido, para quitarte el sangrado. Pero para curarte rápido, te metes varias. Sí. El Alfa tiene las últimas balas. Bueno, pues GG para los dos. Sí, bueno, y yo no tengo ninguna. O sea que, como veamos sí, que a alguien, estamos jodidos. Yo casi no sé porque. Las balas mías eran. ¡Oh, cuidado, un jugador! ¡Vuelve atrás! ¿Tú crees que lo matamos? ¿Tú crees que lo matamos? Sí, no tiene arma, andaba saltando como un loco. Mátalo. No tiene nada. Venga. ¿Dónde estás, amigo? Creo que se escondió, míralo allá. Lo he atropellado. Está aquí. Alfa, te lo llevo. Ahí lo tiene. ¡Ojo, qué buena! ¿Y ahora qué hacemos, crack? Pero no falle. ¡Coño! ¿Me tienes fallando, bro? Aquí es donde yo me voy a graduar. Ahí, quédate parado. Buena esa. Tienes que quedarse parado, venga. ¡Mi primera matanza, señores! Ya, me gradué, soy la, pro. La primera, la, arma, primera, la primera kill del Alfa, señores. Finalmente, señores, esos aplausos, que maté a un cabrón sin alma. Que hasta se me quedó quieto. Dijo, este está malo pegando, que me voy a quedar. Ni se movía, tío. Es que sí, al principio estábamos viendo que era. Espera, atrás, que hay una camioneta, bro. ¿En serio? Pues sí. Si tú ves casi más que yo mirando para atrás. Sí, a la izquierda ahora. Espérate. Es verdad, cierto. Sí. Llévatela tú. A ver qué, sí, a ver que qué le tiene falta. Las cosas, Mira cómo tira él. ¿El cuad? El cuad se fue, le falta batería. Mira a ver si aquí dentro hay batería. Puede ser que haya, Vale.
Por aquí puede ser que haya alguna. Si encontramos alguna, tenemos camioneta, ¿eh? ¿Tú crees que encontraremos? No es el normal. ¡Ojo, batería! ¡Oh! 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 ¡Tenemos suerte, tío, hoy! ¡Qué buena! Sí, sí, no, no creo. Toma, te pongo la batería, vas tú en la camioneta, que es más segura. Vale. Porque estoy yo, bro. Ahí la tienes. ¡Vamos, tío! ¡Tenemos suerte hoy! El gato me sigue trayendo suerte, ¿eh? Sí. El niga de la suerte, acéptelo. El niga de la suerte. ¿Me siguen, no? Sí. Tenemos suerte hoy, señora. Alfa está entrenando en defensa personal. Bueno, por lo menos tengo vista de halcón, ¿eh? Bien. Vehículos. Sí, sí. Son como un sniper para los vehículos, ¿eh? Sí, sí, además de verdad. Por eso ha traído tanto, tío. O sea, yo no los veo, pero él los ve todo, ¿eh? Sí, sí. Sergio Torres dice, vale, cuando el Alfa se molestaba porque lo mataba si no tenía nada. Ya, bro, es que yo lo dije, ¿eh? Que cuando llegáramos a un punto, todo lo que se mueva me da igual. Lo matamos todo, ¿eh? ¿Tenga arma o no? Sí, lo matamos todo y ya está, tío. Ahora te toca estar del otro lado de la escopeta. Sí, bro. Es que estando cogiendo la escopeta por el mango, tío, ojo, ¿eh? Sí. Y no por el cañón. ¿Disparado, tío? Me ha parecido escuchar disparos. No lo escuché, yo estoy cerca de ti. No sé. Pero por esta zona es posible que sí. Vente por aquí. Bueno, ¿y esta lentitud que lleva esto es normal? Yo lo siento más lento que nunca. Dale a shift. Ahora que te voy siguiendo a ti. Pero sí, pero porque el cual coge mucho. Crack, ¿me das un tour por la base, bro? No debería de conseguir gasolina, ya que la batería se carga con el vehículo. No, pero esto... ¿Cómo? No, pero estos son vehículos viejos, eso para los vehículos nuevos ahora, que son... O sea, lo ¡ojo, que ojo! Usan... ¡Otro quad! Pero está echando humo. ¿What? Mierda. Vente, ahora vas a tener que hacer maniobras de piloto profesional, ¿eh? Que lo sepas. Sí, mira este quad. Sí, pero mira, por aquí vas a tener que hacer maniobras de piloto profesional. El quad pasa bien, ¿eh? Pero el tuyo cuesta trabajo pasarlo por aquí. Eso, ¿no? Cuidado con los bajiles, ¿eh? Cuidado. A ver. Venga, pasa. Sí. Venga, ¿eh? yo me gradué ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué? Es que tú eres tan lento, bro, que te da tiempo. Esto es como si va a estilo Mac. Se para el tiempo ahí. Sí, además de verdad. A ver, ¿por dónde es esto? Vale, ya pronto, ya llegamos a la base ya casi, ¿eh? Kraken, cuéntale lo que hacía yo con los vehículos, ¿eh? Que yo me he pulido un poquito fuera de cámara, pero si ustedes me veían a mí ya conduciendo por primera vez, le daba la Ebro por doblar a la derecha. Te bajabas del carro. Me bajaba del vehículo. ¡Ojo, jugadores! ¡Jugadores, coge! Sí. ¡Vente! ¡Sniper, eh! ¡Vente, sígueme! Sí. Contra eso, es que yo no tengo balas, ¿eh? O sea, no nos podemos pegar. Sí, nada, es que... No, son tan malos pegando, no me pegaron ni una en la camioneta. ¿Hay players jugando ahí cerca? Sí, aquí sí, estamos, al sur, al sur de las casas, ¿eh? Pero los pobres van a pie, son pobres, imagínate. Creo que no tienen mansiones y Ferrari como nosotros. Hombre, te voy a quitar Lamborghini. Como nosotros, ¿no? Mansiones Ferrari. Creo que prepárate para abrirnos la puerta, anda, si puedes. Sí, estoy aquí en la puerta. Ah, guay. El problema va a ser la camioneta, ¿dónde la van a meter? La camioneta la dejamos fuera para salir ahora. Sí, para salir ahora con ella, ¿no? Sí, le quito la batería y ya. A ver, has abierto ahí, ¿no? Vale. Aquí está tu loot, ¿eh? Y las balas que aquí te las dejo aquí en el suelo. Vale. Ahí las tienes al lado del quad, ¿eh? En el suelo. Ya. Yo me voy a equipar, ¿vale? Voy a pillarme municiones de nuevo. Sano y salvo, señores. Hemos vuelto, tío. Después de salir, hemos disparado, ¿sí? Nos han disparado y hemos llegado vivos, ¿eh? O sea, sin morir, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Sí, ahí lo dejo. Sí. Eso merece un like. Es que, qué locura, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tío, a ver, tirar esto. Así, ahora. ¿Cuánto me llevo? Voy a llevar 7 más. Yo creo que sí, que es la clave. Llévate más balas. Igual hay 200, así que. Ahí va, me llevo 200. Sí, bueno, ya quedan alguna vaina. Me voy a llevar 10 más. Uy, me he equivocado. Esto no. Está bien. Esta. No, porque es que me he equivocado. Yo creo que.
Ah, la lanza, bro. Eso va a ser importante tener. Aunque sea alguien que haga ese papel para matar a los zombies. Los zombies joden demasiado. ¿Por qué no deja darle a esto, tío? A ver si me deja poner. Vale, bien. Te doy la el rifle de nuevo. Yo creo que me voy a llevar. Niga, ¿tú tienes tu Magnum? Mi Magnum no, bro. Toma. ¿Qué me falta? Chaleco. Y ya tú coges la munición y ahí. Okay. Vale, yo estoy ya bien, ¿eh? ¿Qué municiones eran? De la 44, ¿no? Sí. Vale. Si eso en lo que ocupáis me doy un segundo y ya vengo, señores. Venga, ahora. Estás cagando munición. Venga, va, pues en lo que ocupáis ya vengo, ¿vale? O sea, ya sabéis, entretened. Sí. Esto, ¿dónde era? Pablín dice, Alfa, exigimos justicia por el campesino que mataste. Ay, mi madre. Venga, yo me voy a llevar un rifle esta vez. Que me sentía como fuera de... Uy, solamente... Ah, no. 308. ¿Dónde están las balas de rifle? Tenemos que farmear balas, ¿eh? Vale. ¿Cuántas me llevo, Kraken? ¿Cuántos son dos peines? Creo que Kraken se fue a cagar, ¿eh? Lol, estoy hablando con el micrófono muteado. Perdón. llévate unas 15 balas. Vale. Alfa, Dani Valenzuela dice, lleven cura, machetes y batería. Sí, sí, hay que llevar batería también, bro. Y cosas de batería y Spark Plus. Iván. Sí nos surge hacer las colmenas de abejas, porque con la miel te haces unas vendas especiales que te, si te disparan, te dejan en sangrado severo. Te aplicas una de esas vendas y te corta el sangrado por completo. Oh, uff, eso está épico. Diga vos, ¿tú tienes chaleco puesto? No, estoy aquí. Te paso uno, que tengo uno extra. A ver, pues yo, a ver, tengo bala de escopeta, tengo... Yo soy lentísimo para equiparme. Me llevo 12. Bro, somos dos, ¿eh? Vale. Es que la gente igual no está viendo, solamente está viendo lo de Requin, ¿no hay? Sí, sí, sí. La pantalla. Ya vine. Justo. Vale, hola, pero madre mía, lo que estoy liando aquí. ¿Y eso qué anoche fue aquí eso? Ataque humo aquí para... ¿Me quieres que vaya aquí el canal? El típico Kraken. Kraken es el conocido con eso. Yo no digo nada, Kraken, te tengo tu cabeza apuntada, ¿eh? Vale, pues... Vale, esto aquí ya. En cuanto a balas, ya tengo. ¿Otra vez? Ahora, no, pero... Bro, trata de verificar caché. Que eso lo arregla mucho. Sí, a mí se me crasheaba antes, he verificado caché antes de empezar y me va bien, ¿eh? De momento. La de humo, este humo... ¿Crees que en dónde era que estaba la comida? Aquí. Allí abajo, allí delante tuya. Al lado del coche de policía, ¿no? Sí. Sí. Ahí, donde tú estás. De hecho, voy a pillar yo también, ya que estamos. Yo también quiero. Verifica el caché, Nicabot. Sí, sí, sí. Voy a llevarme la lata de comida y ya está. De hecho, voy a comer aquí. Agua tenemos, ¿no? Bastante, sí. Sí. ¿Es el mejorado este juego? ¿Qué, dónde está? Ya vine Angie Gabriela. Ani Gabriela. ¿Cómo mejorado? Es que dice, es les mejorado este juego. O sea, supongo que será que hemos mejorado, ¿no? Ah. Supongo. No lo sé. Esa traducción épica y requino. Supongo, no sé. Purific water, drink. Vale, energía. Yo estoy comiendo, bro, que luego ahí afuera, olvídalo. Ya, es eso. Pasando hambre ahí. Sí, y es que ahí afuera como que se le juntan. Yo estaba cansado, herido, toda la... Sí, además que se nota, ¿eh? Esto no es Don't Starve, ¿eh? Sí. Por eso les decía de llevar una cama. Sí, es que no es mala idea, lo voy a llevar una cama. Para nada. Están fumando. ¡Oh! He dejado el chat aquí puesto. De cuando me fui. Ahí está.
Vale, botella vacía. Y tú tienes chaleco requino puesto para pasarte el mío. Sí, tengo. Ah, vale. Se lo dejo ya para entonces para Nigabot. Vale. Ok. Esto por aquí. ¿Tenéis ya todo munición? Yo sí. Es parece que la puerta esta. Sí, sí, sí. Que esta está complicada, ¿sabes? De cercar. De hecho, es que no, ni le pillo ahora mismo el ángulo. Ahí está. Vale, bien. Dejaste el chat, sí, me he dado cuenta, lo quito ya. El chico te estaba hablando sobre el Player Unknown. ¡Ah! El Player Unknown, sí, es como el H1Z1 King of the Kill, pero mejorado prácticamente, ¿eh? Oh, ya. Eso es lo que te iba a preguntar, que por qué. ¿Por qué digo tan mal, tío? Se está volviendo tan famoso este juego, si. Es que es igual que el King of the Kill. O sea, funciona igual, ¿vale? Te tiras en paracaídas y demás cuando empiezas, looteas armas y después a dispararte con lo demás. O sea, es igual. Pero con mejores gráficos y se ve que va mejor, tío. O sea, yo tengo ganas de probarlo. Oh, ya. Sí, se ve divertido. Venga, 20 curas me llevo. Sí, hagan vendas. No escucho bien el Discord, tío. No sé por qué. Si eso, espérate, salgo la llama de dentro. A ver. A ver, salgo de la llamada y vuelvo a entrar. Requino. Hola. Hola. Requino. Hola. Hola, ¿qué haces? Es que cuando abro el juego lo oigo mal, tío. Bro, dale pausa, bro, en las descargas de la porno, ¿eh? Puede ser. Que eso te no, ahora parece que sí, estoy escuchándolo bien. Pero esto, claro, es 30 euros. Sí, cuesta 30 euros el player, no, pero es que. Esa es la cosa de querer probarlo, tío. Yo creo que puede merecer la pena, ¿eh? Vale, yo estoy cansado para dormir. El Player Unknown Battleground. ¿Cómo era que se llamaba la lanza esa? No tengo ni idea, pero igual si llevas hacha es suficiente, ¿no? Sí, con un hacha. Que está ahí en material, en el camino, al lado de materiales. Con eso tenemos suficiente. Esto mete bien, ¿eh? La lanza. Contra zombie le da dos golpes y ya, en la cabeza. Mira, esos zombies quieren un abrazo. Mira, sí, todos esos zombies quieren abrazo, a Jesús. No me acuerdo con qué se hacía, creo que era una branch o un palo. Metal Shot, sí. No tenemos branch. Metal Shot. Sí, me voy a hacer un Metal Shot y me lo llevo de afuera. Tenemos bazooka y todo. Y no tenemos un puto branch. ¿Qué es lo que más os hace falta? O sea, yo es que llevo ya equipo creando. ¿Qué estáis haciendo? Yo esperando. ¿El Broken Test tuve y a Small K para qué sirve, Kraken? Esperando a los lentos. ¿Broken qué? Broken Test. Es un frasquito de test. Es del hospital. Y una llave pequeña. Para nada. Que tiene. Creo que para nada. Una llave pequeña que pone que está labeled, o sea, se llama maintenance, o sea, mantenimiento. Ah, eso es para abrir un casillero que está en el hospital. Ah, vale. Voy a dejar el Broken Test aquí y la Smurk que también aquí en material, ya lo miraremos. Bueno, ya estoy listo. Aquí? Pues, ¿en qué vehículo vamos? ¿Vamos juntos o separados? Está la camioneta ahí afuera. Dice que ya vayamos juntos, ¿no? Venga, vamos a la camioneta, va. Niga, ¿estás listo? Sí. En la camioneta caben cuatro. Sí, caben cuatro. Caben cinco. Diga, ¿tú vale, espérate, ya? Para darle la batería al que va a manejar. ¿Tú, Kraken, quieres o Requino? Mira, suelta la batería mejor. Y el Spark Plug, que le quité las dos. ¿Tiene llave, no? Sí, ¿vas tú o yo, Kraken, manejando? Vas tú. Venga, va. Ahí está el Spark Plug, que se lo quité también. Vale. Venga, va. ¿Puedo cerrar esta puerta ya? Falta el Miga. Mucho zombie pegándole al coche, Me tengo que bajar del coche, tío. Sí. Es que no, solo me ha dado tiempo a ponerle el Spark Plugs, pero para poner la batería está complicado. Sí, a ver si me lo llevo, venga, me lo llevo. Venga, va, así le puedo poner la batería. Que no puedo alejarlo un poco más. Coño, y lo que pegan, Venga, va, ya lo tengo, Si montáis. Sí, pues muévete, aléjate de ahí. ¿Niga? Ya yo te encuentro lejos. Sí, voy saliendo. Venga, Kraken, montate, Kraken. Kraken, asegúrate que el Niga no deje la puerta abierta, esto sería un fallo. Me alejo, tío. Es que con tanto zombie. Sí. Con tanto zombie llega un momento que me va hasta mal, tío. Con tantísimo zombie, ¿sabes? Sí. O
sea, ahora me alejo un poco y ya va estupendo, tío. Donde estoy va perfecto, tío. Pero como está ahí tan cerca, tío. Sí, sí, sí. Qué lag. Es para el motor, aquí mientras que venía, para no gastar mucha gasolina. Que aquí nos dile al Niga que saluda al Pablín TikTok. Vaya en el vehículo de la policía. Saludos para mi hermanazo Pablín TikTok, ¿eh? Vaya el vehículo de la policía. Mira, ojo, que ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, sí. Sí. Si el Niga se diera un poquito rápido. Venga, montarlo, venga, va. ¿Montáis? Voy. Espérate. No. Es que voy lag. Sigue manejando. Vale. ¿Te montas aquí, Alfa? ¿Para dónde vamos ahora? Sí. ¿Te bajaste, Kraken? ¿Kraken? ¿What? Me bajó solo esta cosa. Quédate. Venga, ahí está. ¿Para dónde vamos ahora? Yo digo que en el área de Bubas, por ahí, o de Sotos. A ver si encontramos... ¿Dónde tú crees? Kraken es el que sabe. ¿Dónde encontramos Wrench y esas cosas? Wrench, seguro, en Villas. ¿Dónde es Villas? Vale. Ah, ¿dónde está Ando ayer? Pues... ¿Dónde es Villas? J4. J4. Okay. Ah, vale, tengo que coger toda la cajeta entera, ¿no? Uh-huh. Hasta el final. Vale, sí, todo, y todo para adelante. Vale, voy para allá. Medio mapa y buscamos el CEO. Pues vamos para Villas, señores. Esto como... ¡Para las Villas! ¿Cómo es la canción esta de Viva Nuestro Conductor? Se sabe aquí. ¿Qué tal, bro? Eric Rubio dice, falla mucho, Requino. ¿Qué está fallando? Sí, es que cuando está cerca de tantísimo zombie, va mal. Es que va, pega como tiene miedo, ¿sabes? Porque cuando estaba tantísimo. Ahora, por ejemplo, voy a 60, ¿sabes? Sí, sí. Es que este juego también hay un montón de bugs, ¿eh? Sí, yo es que me va mal cuando hay tantísimo zombie, pero tantísimo. Esa cantidad que había, ¿sabes? ¿Cuánto lleva este juego en modo...? Creo que sigue en Early Release, ¿verdad? Sí, en... sí. ¿Dónde está sí, la cajetera, tío? Ah, mira, ya la vi. Que me preguntan por Twitch que quién está conmigo aquí en la cámara. Es Wolfpack Pro Gaming, que tiene un canal en YouTube, señores. Y hace mucho directo. ¿De qué juego hace directo, Alfa? De todo, tío. O sea, de lo que de sale. Todo, ¿no? De todo lo que sale nuevo. Minecraft incluido. No, mentira. Menos de eso. Menos Minecraft, lo que sea, te puede encontrar en su canal. Jesús Israel, ¿qué tal, compañero? Akatsuki, saludos. Uy, bro. El Bisco se parece integrante de Ganga o Cartel. Sí, sí, aquí montado, bro, con escopeta y de todo. A ver si podía la cajetera, tío. Señores, cualquier cosa que veamos moviéndose por ahí, los matamos, ¿eh? Desarmados o armados, les reventamos. Los matamos. Sí. Somos mala gente. Es que todavía no me han pagado la muerte que nos han dado a mí a Requino en este juego, bro. Sí. De hecho, Alfa, tú vas atrás, ¿no? Sí. Dale a la C. ¿A la C? Sí, ahí está. ¡Oh! ¿No sabía eso, bro? Claro, si estás de pie, miras para adelante. Si estás sentado, miras para atrás. ¡Qué épico, bro! ¡Puf! Eso ayuda un montón. Claro, eso cambia, tío, mucho las claro, cosas. Claro, claro. Sí. Pero ¿tú sabes lo expuesto que estás ahí? Sí, yo sé. Ahí somos la carnada de Kraken y yo. Es la primera bala que se venga cayendo a nosotros. Hostia, qué lento es la camioneta, ¿eh? Qué lenta es. Sí, no anda. Pues yo creo que cogiendo vamos más veloz. ¿No? ¿No le pusiste la skin a esa mochila, bro? A la que yo traigo, no, esa se la quité a alguien. Oh. Saludos, Elf 210. Vale. Si llegaste a. Tú compraste la skin, ¿no? Esta, la mochila que traigo, no, yo la quiero, pero no la he comprado. Oh, ya. Madre mía, lo que quema, que lleguemos a Villa, ¿eh? La camioneta. Pero está épica la que tú compraste, ¿eh? Los cascos rojos así y la mochila está épico, ¿eh? Bueno, esas me salieron. Suerte. Calzones épicos que lleva el Alfa, sí. Los calzones, sí. A mí lo que me salieron fue otro calzón. Así que tengo que usarlo. Baje de pie, se ven, ¿sabes? Sí. Ay, Dios, qué bueno. ¿Y qué es lo que dice en la...? Dice como bang. Sí, en el culo dice bang. Sí. El Alfa va a solearse a la playa, corran.
Cuídate de un cabrón que tú encuentras en el bosque con una escopeta y unos pantalones así, ¿eh? Que ese no le importa nada ya. No. Es lo único que me salió, bro. Yo esperando ese día, ¿te acuerdas? Citado que estaba no ese día. Yo, que me salga alguna escopeta o algo. Pum, eso pasó. Y me salió así los pantalones, eso. Fue muy épico. Lo bueno es que te tocó en directo, tío. Sí, sí, sí. Ahora vamos bien, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Alfa, ¿tú sabes qué me salió a mí, bro? ¿Qué te salió? Una gorrita de vaquero, bro. El Bange es el arma secreta. Cuando yo entré al servidor, estaba en medio, el servidor. ¿En serio? Sí. O sea que hoy está en medio, tío. Complicado, ¿eh? Debe de haber gente, pero por acá no hay. Debería, pero aquí no. De hecho, Disculpo, dice... Probable. Ajá. No, Didi. No, que dice que el Bank es el arma secreta. ¿De tus pantalones? Sí. Pone Bank en el culo. Ay, dispárame aquí, ahí. Mira, solo faltó me salieran unos pantalones así como un círculo de... ¿Tú ves lo que usan para tirar dados? Sí, justo ahí para que me peguen aquí a mí. Aquí zombies, ahí. En el blanco. Muy probablemente pero tenemos gente cerca, 46% de combustible. ¿Alguien trajo combustible? No, pero muy probablemente ahí hubiese gente en esas casas, porque había zombies, En esas casas, Ahí atrás, estoy sí. Listo. Atrás. Ah, no, pues... Si es que vamos buscando la... Mata... Ve matando a los animales. Sí, ¿no? Kraken. ¿Tú qué crees? Los renos. No, pero no te devuelve. Es que aquí hay uno. Hola. ¿Y eso? ¿Se cayó el equino? No, yo no. Me caí, bro. Ah, el negro. Me ha esquivado este. Sí, que no se muere. Un 370 ahí. Mira, y se te queda ahí como que vas a hacer. Que no se muere. Like a boss. Pero que no se muere. Se bugueó, vámonos. Se bugueó, tío. Nos disparan aquí y nos matan. Sí. Me dijo, ¿sabes qué mierda? Ni voy a correr ya. A que no me mata. Terry Angulo dice que es sexy boxers. Sí, bro, hay que andar sexy. ¿Se ve lo que vengo haciendo yo? Sí, ahí con las manos. Vas a reventar el coche, no, hombre. Vamos a intentar cuidarlo lo mejor que podamos, Jesús. Sí. Aunque vayamos sobrados, pero esos coches los tenemos contaditos, ¿eh? Todos los días pasamos inventario y todo esto. Sí. Es que, ojo, después de buscarlo, ¿eh? Si alguien trajo batería extra, por si acaso encontramos algo por ahí. Nah, pero es que ya no. Vehículos no hacen falta, coño, ya. Dejen la ansia. Zombies, ¿eh? O sea, hay gente en esta base seguro, ¿eh? Vale. O sea, está atento que nos vayan a disparar o algo, ¿eh? No me extrañaría. No. No, nada. El silencio que hace todo el mundo, Es que, ojo, es que el momento ese que me hizo dices, gente, te pone tenso, ¿Por dónde es? Vale, derecha. Derecho. O bueno, sí, ya vete por acá, porque para no pasar por las bases. ¿Para no pasar por? Por las bases que nos estén campeando ahí. ¿Entonces por dónde paso? A la izquierda, ¿cuánto puedo? Ah, muy bien. No, ¿cómo vas? Entonces, hoy que andamos con armas y cosas... No aparece un jugador en cada rincón. No hay nadie. Sí, ya no nos tienen miedo, Sí. Pues estoy contento. Ahora que se aparezca el carapayazo. La rampa del servidor. El carapayazo, sí. El que nos mató, tío. ¿Te acuerdas de ese? Nos mató varias veces. Tengo ganas de encontrármelo hoy. No va a aparecer. ¿Tú me dices que alguien cuando tiro a la izquierda o cómo lo hago? Vas a llegar como a un hotel de carretera, ahí vas a doblar a la izquierda. Vale. Dice por ahí, yo creo que si apagas el motor y le empujas más rápido. Es que la camioneta no anda, tío. Sí, Devex. De hecho, vi el anuncio de lo de viernes 13 y dijeron que ya pronto van a poner lo del preordenar el juego, que se puede preordenar aquí, en Steam aquí, y tal. Sí. Sí, no, porque no puedo. ¿Qué es eso? Sí, lo de viernes 13, ¿no? Sí. Y ya cuando pongan preordenar, pues un mes después ya pueden sacar el juego. Otra vez a la izquierda de aquí. ¡Se cayó el Nigabot! ¡Se cayó solo! Sí. Nigabot, ¿y en qué tú estás sentado, bro? Explícanos. ¿Dónde guardo el coche, crack? Estás así en los
por aquí abajo, en los árboles. Es que como voy lagueado, no veo en dónde está realmente. Es que, vale, los árboles, vale, ya. A ver si sale ya bien estrece, tío, porque tengo unas ganas tremendas bien estrece, O sea, es que sí. Llevan anunciándole desde octubre, ¿no era? Si no me equivoco. ¿Que iba a salir en octubre? Lleva 2 años de desarrollo ese juego. Yo creo que aquí va bien, ¿no? Si lo dejamos aquí. Sí. Aquí tu batería y Spark Plugs, ¿eh? Vamos. Tírense, soldado. Vamos, señores. ¡Ojo! ¡Ojo, un lobo! ¡Nigabot está con un lobo! ¡Ay, Nigabot! Espérate, déjame yo hacerme la lanza esa, bro. Pero ¿dónde consigo una ramita por aquí? Dice, Niga, usa el cinturón de seguridad, Niga. Coño, vale, este puto. Pero mata, me lo mátalo, pégale. Madre, cabrón. Ya está. Rata. ¿Dónde hay cosas de vallas por aquí? No joda, bro. ¿Dónde buscas, Kraken? ¿Qué pasa? Mira, aquí hay una batería. Ahí tengo armas todavía aquí. ¿Hay armas ahí? LOL. Sí. Este era mi shack, pero lo rellenaron. Ah, vale. Hay escopetas, hay metal, hay... ¿Que tienes todo un shack aquí? No sé yo eso. Entonces, Grange, ¿dónde tendremos? Yo traigo una y la otra aparece en el taller. ¿El taller cuál? ¿El que está ahí al otro lado de la gasolinera? Sí. Ya voy. Mira alguien más. Vaya esa camioneta botando humo. Si quieres, ¿dónde está? Este... Voy contigo. Nigabot, si quieres, recoge las escopetas y las armas y métalas a la camioneta para llevárnoslas. Sí, eso estoy haciendo. Preguntan, Alfa, si no te gusta el juego de The Walking Dead de Telltale Games. Pues lo he visto, pero es que yo he estado tan ocupado con otra serie, no sé. Mira que no es fertilizante, ¿no lo llamamos también? Sí, fertilizante, claro. También. Sí, ¿verdad? Todo, que el próximo lo directo posiblemente sea raideando bases. Sí, explotando bases por ahí, tío. Que ya toca. O sea, tengo una gana de hacer eso, tío. De que nos explotaron la nuestra. Tengo una gana de hacer eso. Dame a ver si consigo un branch. Bro, qué difícil es conseguirlo. Y cuando no los quieres, eso, cuando sí. Los quieres, no los ves. Y cuando sí, no los quieres, verdad. Te están llenando los bolsillos de eso. Ahí, venga. A ver, estoy en el taller ya, ¿eh? A ver si encuentro... El Grange. Vale. Si quieres te enseño dónde aparece, debe de estar. Si me dices dónde. ¿Pero en lo que es el taller en grande o en la oficinita en la pequeña? Déjame ver. Es en el grande. ¿Me dijiste? Vale, ya estamos. A ver, me dijiste ahí, dime dónde. ¿Pero siempre aparece en el mismo sitio o qué? Sí, pero esta vez aparece un martillo, mira. Ahí donde está el martillo y es donde aparece la Grange. Ah, pero si coges el martillo no puede aparecer después una Grange. Sí. Exacto, es pues lo que digo. Pues cogemos el martillo y puede aparecer una Grange después. Sí. Hacemos eso. Madre mía, los ciervos. Sí, los ciervos están siempre por ahí, ¿eh? Se mete la gasolinera y todo, ¿eh? Lo malo es que es un ciervo con el vehículo, es la única manera de matarlo. No, hombre, no. Sí, o le disparo a flecha. Pues entonces no hay más Grange por aquí, ¿o qué? No. Mira, Alfa, ven. Aquí es donde sale la escopeta que te dije el otro día. Bueno, ayer, creo. Vale. Y ahí está respawneada para que la veas cómo aparece. Vamos a mirarlo, a ver, ¿no? Ah, y siempre sale ahí. Sí. Podemos también ir a Bubas. En Bubas hay jugadores y ahí aparecen Grange. Ahí está, también. Ahí está Alfa, si la quieres ver. Ahí, en esa esquina. ¿Dónde? ¿Ah? Adelante. Ah, aquí. A la mierda, pero eso casi ni se ve, bro. Sí, no, la verdad que sí. Y aquí abajo aparece un botiquín. Oh, ya lo vi. Siempre están ahí. Siempre, sí. ¿Lo llevas tú, Alfa? Sí. Vale. Vale. En estos carros aparecen mochilas y cascos. Por si no, quieren revisarlos. Nos vamos llevando la botella ya de paso, ¿no? Sí, las botellas sí. Las vacías, parece que va la de escopeta es, ¿no? Sí. Hay un botiquín ahí está.
Munición, toda la munición y todo, ¿no? O sea, para hacer más balas de otras cosas. Uh-huh. Vale. Sí. Munición, botellas, fertilizantes, comida, pues no nos surge, pero... No, comida yo creo que llega un momento ya, porque podemos hacer estas trampas esas de conejo en la base, ¿no? Sí, ya. O una mala, yo creo que comida... Pues ya fue, ¿sabes? La crisis de comida. Se me crashó de nuevo. Ay, mi madre. Te niga bota. No, mira, yo no pego una, bro. No, es que no pego una, bro. Qué mal, ¿no? Joder, bro. Joder, tío. Y batería. Que lo que me dijiste que hiciera, con la cuestión esta del caché, pero joder. Y te ve... Pero, wow. Pues es que no sé qué decirte, ya niga con eso. ¿Qué tarjeta tú tienes, niga ahí? Una envidia, bro. Bueno, Dios, chicos, me les voy y se me cuidan. Un saludo, Sergio. Que vaya bien. Venga, Sergio. Cuídate. Gracias por acompañarnos, bro. Quédate el dulce, papu. Campesinos protegidos, dice. Sí, sí, porque matamos. Yo maté a uno. Uh-huh. Es un vehículo que está. ¿Son ustedes? No. No. Yo oí un vehículo más o menos lejos. ¿Oíste un vehículo? Sí. Ahora me da miedo, tío. Sí, sí, yo estoy oyendo. ¿Modo sigilo? Yo oí que. Seguro que llegó un vehículo. Sí, pero no estaba cerca de nosotros. O sea. Yo no llegué a escuchar nada, pero vamos, ya me fío. Yo tampoco. Pero a lo mejor. No... A lo mejor fue el hongo que me comí allí en. Los champiñones. ¿Me habrán quitado la camioneta? No sé. No creo. Pues. Sí, sí. Pues, pero aquí hay alguien. Es que yo oigo puerta abriendo. ¿Eso fuiste tú que la abriste? Estás tú solo allí. Nosotros estamos lejos. Estamos lejos de ti, Alfa. Te aseguro vale, que no soy yo, bro. Yo ni siquiera estoy en el juego. Joder, con los zombies, tío. A lo mejor son efectos del juego, no sé. No lo sé. Que los zombies ahora son tan educados que abren puertas, bro. No lo creo, ¿eh? Vas a ver. Es que estoy allí atento, bueno. Tío. Me ha dado, tío. No. Ni un campesino menos, ¿y eso? Mira, balas de 380. Ah, mira, mi campesino. Pero, Kraken, tú mismo me dijiste que no había necesidad de romper las cajas, ¿o sí? Mira, fertilizante. Sí, hombre, alguna hay que romper. Me lo llevé, ya. No me da idea. Fertilizante qué? Llevo 5, eso se necesita mucho, ¿no? En cantidad industrial, ¿o qué? Sí, bastante. Sí, sí, sí. Es que pero estoy atento, tío, porque dijiste lo de las puertas y estoy atento a esa zona en la que tú estabas. Ah, ¿ya tú pusiste la puerta de nuevo? No. No, no la voy a poner. Porque... Debería. Sí, sí, de hecho sí la voy a poner, qué bueno que me dijiste. Vale. Y aquí hay material para hacerla. Estoy atento, yo aquí, por si veo los que ahí estabas oyendo tú. Y lo, igual más tarde ya las cosas que llenemos aquí... Eso se ve en el código. Listo. El mismo código de siempre, ¿no? Sí. Mm-hmm. Exacto. Eso fue una explosión. Yo estoy escuchando cosas de más. Yo no escucho lo que tú oyes, ¿eh? Te digo de verdad. La cosa es que me tienes aquí atento por si veo a alguien. Lo tengo paranoico a ustedes de tanto... Sí, 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 además de verdad, ¿eh? O sea, yo estoy atento. De hecho, deberíamos llevarnos las cosas más importantes de aquí y llevarlas a la base. Pues nos llevamos ya, tenemos la camioneta ahí. Sí. De hecho veo... Hola, ahorita que escuchas eso. Muchas gracias, Debex. Pero igual, Kraken, no vamos a volver. O sea, yo digo que vayamos a Buba sin las cosas. Almohadilla de Bexeba Eyunest, centro circunflejo, centro circunflejo, centro circunflejo, centro circunflejo, centro circunflejo. Ya, pero yo digo por si nos revientan. Ok, no. ¿Por qué hace eso con los centros circunflejos y las donaciones? Muchas gracias, Debex. Que aquí tienes buena puntería, si intento que se pueda. Que me donan y como el bot lee el mensaje. Y ponen ahí mucho acento circunflejo, ¿sabes? ¡Ah, ya! Pero muchas gracias, Debex.
Troleo épico ahí. Sí. Me pregunta si tengo buena puntería. Se intenta hacer lo que se puede, Ari Gabriela. Se va mejorando, ¿eh? ¿Puntería o poco, puntería? Poco. ¿Cuál de los dos? Miramos a ver si ha salido la groin ya. Voy a mirarlo. Vayan a ver. Revisa. Yo ando mirando, pero no creo, bro. Son como unos 10 minutos. ¿Tú crees 10 minutos para que salga la Grunge? Para que salgan las cosas de nuevo. ¿Sí? Digo yo. No sé cómo va el tiempo. Algunos sí spawnean mucho más rápido que las otras. Yo es que no sé, no tengo ni idea. Voy a echar un vistazo rápido de otra manera, ¿vale? Si no, aquí ya tampoco hacemos mucho, ¿no? Ya, exacto. Sí. Aquí no hay mucho pasando. En Búas es donde ya están los jugadores. De hecho, no está la Grunge, ¿eh? Si sale en el sitio que me dijiste, no. ¿Quiénes jugadores? Vamos a aplicar. Oh, mira, sí, hay una, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero en un sitio distinto al que me dijo Kraken. Espérenme. Aquí hay que ser lo contrario de lo que te digo. No, justamente enfrente, en el taller, pero justamente enfrente donde me dijiste, en la otra pared. Lol. De hecho, si tienes el directo abierto, lo podrás ver. Sí, pero como llevo lag, estoy viendo así como media hora. Claro. Estoy viendo cuando apenas venimos para acá. Buenas, Mateo. Yo me tengo que ir hasta otra Alfa, que aquí no oírme nada. Saludos, Jesús, y muchas gracias por habernos acompañado por aquí, tío. Entonces, ¿nos movemos ya? Venga, Jesús, Chambi. Digáis, saludos. Déjame ver. A ver, estoy haciendo ya el último... De hecho, la Grunge con la camioneta no la gasto, ¿verdad? Nah. Que le den. Nada, esa camioneta que se explote, nos vamos a pie. Que se explote si hace falta, ¿no? Espéreme. Sí. Oye, ¿montáis? Espérate, que encontré... Que me siguen los zombies, tengo el 37% de la camioneta, o sea, no puedo que me pegue mucho más. Ah, no, sí, ve moviéndote. Es que encontré dos fertilizantes aquí. Pero habría que irse ya, ¿no? ¿O qué? Sí. Ya estoy ready. A ver si podemos. Saludos, Raúl. Yo por fin aparecí en el mapa, ¿eh? ¿Cuántas range tenemos? Yo llevo una. Yo llevo otra. Pues vale, quedemos dos. Vamos a la base, que el camión está a 36%, ¿eh? Venga. Con esa linterna no se te ve, Alfa. Con esa linterna no se te ve. No. ¡Vamos, Niga! Coño, que no se monta. Espérate. Niga, a la E. Esta camioneta está en malas condiciones, ¿eh? También no la pueden explotar. Por eso es que yo decía de no andar con las cosas aquí. ¿Niga? Mi madre, bro. Vamos. Móntate, pendejazo ahí. Niga, vos, tú tienes chaleco. Yo tengo un chaleco aquí. Ah, no, ya yo lo dejé. Mira a Wolf con la lanza ahí metida en la mochila. Mira. Sí. En mi cámara. A lo espartano, bro. En mi cámara están todos de nuevo aquí, bro, en calzoncillos. What the hell, bro. ¿What? Es que no es tu cámara, sí, vamos todos desnudos. Censura. La camioneta sale más rentable de quitarle las piezas, la verdad que sí, tío. No anda, tío. Bueno, ya vamos de camino a la base, ¿no? ¿Ahora? ¿A soltar a la Crunch, que para lo que tenemos allí o qué? Pues si vamos de camino a la base, entonces vamos a regresar por fertilizante que dejamos en el chat. ¿O cómo lo hacemos? Sí, no, vamos a Bubas. Ah, Bubas, vamos. Vale, bien. Sí, que está ahí derecho y ya... Sí, a la derecha. Sí. Igual ahí puede haber gente, o sea que atento, ¿eh? Cuando lleguemos allí. Sí. Y en la camioneta ni nada, no. Porque la camioneta explota, si hay tiro te explota, seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos que repararla sí o sí, ¿eh? Si vamos a usarla. ¿O cuál es el plan aquí? Que se no explote. O en Bubas encontramos otro vehículo. Eso también lo veo yo, ¿eh? O si encontramos otra range. Claro. Ah, mata ese. No, ya. Es que no me quiero chocar, tío. Ya. Es que... Pero es que nos vamos a quedar sin gasolina también, ¿eh? 26%. Mira, hay un cuadro allá. A la izquierda. Ah, no, eso no es un oso, creo. Sí, es un oso. Búscalo, nigga. Busca ese cuadro, nigga, corre. Hay zombies aquí, cuidado con la base esta. Lo mismo de antes. Vale. Si sí, hay alguien que está. Debe estar trabajando ahí. Sí. ¡Ojo! Mira, a ver. Uf. Pues anda el coche, ¿eh? Ojo, ¿siguen disparando? Sí. Era a la derecha, Bubas, ¿no? Pero es que, claro, por ahí no podía ir. Estaban ellos. Huyan.
William. ¿Esto es Bubán? No. Pues un poco al norte, es que he dado un fredito. Pues está, es que lo está podemos dejar base. Por aquí, ¿eh? Esto sí. Es Long Pine. Aquí el, también aparecen. El vehículo, dices. Sí, el vehículo lo podíamos dejar por aquí cerca. De hecho, mira, aquí lo podemos dejar, ¿no? ¿Dónde estamos? De hecho, ese chat que ustedes ven a la izquierda ahí es mío. ¿Qué dices? Pero no tiene puerta. Sí, no. Como le yo, le he quitado la batería y eso, ¿eh? Ese es tuyo. Sí, sí, sí. Pero no le puse puerta ayer. Sí, tiene. Ah, oh, sí, tiene. Alguien le puso una puerta entonces. A ver. No, pues este no es mío. Este... Pero yo tengo uno por aquí. Déjame ver. Entre el medio. Están disparando sí. A alguien, ¿eh? A nosotros no, ¿no? ¿Sí? ¿Hay disparos? Sí. ¿Dónde? Creo que son los de la base. ¿Tú crees? Mierda. Pero volvemos a lo mismo, a los roof campers. Claro, es que si está en la base, por mucho que tú lo mates. O sea, lo que te quiero decir, están ahí, el loot se queda dentro. Sí, vengan, pero... vengan aquí. Mira, aquí es donde yo tengo el shack. Ojo, un oso. Si quiere trae la camioneta y la dejamos por aquí, porque es un lugar medio escondido. Se están disparando, tío. Yo creo que son los de la base. Es que estoy atento con los disparos antes, tío. ¿Crees que estaré este ahí justo, Kraken, o qué? Sí, creo que sí, pero no los alcanzo a ver. Yo creo que son más lejos los disparos, ¿eh? La que está es que es la que está, está lo lejos, ¿verdad? Es la que está del otro lado de la carretera. Vale, no alcanzo a ver. No, de aquí no se ve. ¿Tú tienes para hacer una puerta, crack? No, dejé el material allá. Seguro que son esos, sí. Dos metal brackets, dos metal shit. Es que qué castrero, ¿no, tío? Quedarte ahí campeando una zona como puede ser Bubo, puede ser, yo qué sé, el hospital, sí, sí, ¿vale? Sí. Y desde tu base, tío. Es que me parece muy, muy camper eso, muy, no sé. No sé. Me parece como que no es divertido, ¿sabes? No, por parte no, de los jugadores, es que no sé. ¡Ah! ¡Ojo, que hay un coche de policía aquí! Podemos... Uy, creo que se montó alguien, déjame ver. Vamos. ¿Dónde? Vamos, venga. Vamos. Venga, aquí donde estoy. Vamos, patrulla. Aquí donde estoy. Trae la batería y todo, bro. Muy buena, Naza, Kevin. ¿Tiene batería y todo? ¿Pero y eso no es de nadie? No es de nadie. Tiene... ¡Mira, es... hasta gas tiene! Hasta gasolina tenía. ¿Está al 100%? Está al 100%, sí. Pues eso es que spawn, entonces. Sí, es respawn. ¡Éxito! ¡Ah, y tiene todo, bro! ¡Ah! ¿What? ¿En serio? Sí. No fuimos. Pues ya tenemos vehículo. No fuimos. La camioneta que le den. Que le den a la camioneta. Que le den a la camioneta, ya tenemos coche de policía. Sí. Vamos, mira, que... La base, o sea, el shack lo tengo allá arriba, pero no sé. ¿Cómo lo hacemos entonces? No tiene puerta el shack. Pero... yo tengo dos scrap metal para los dos metal brackets, pero faltan los metal shit. ¿Cómo hacemos entonces lo conseguimos aquí? Porque aquí yo no veo ni vehículo. En los carros. Que no en hay. En los garage, algunas casas tienen carros. La voz del Niga me asustó. Han dicho eso en el chat, ¿eh? Acepten que les encanta mi voz. Lo saben. Pero por aquí casi no hay vehículo. No lleva siendo de, o sea, ¿es mi sensación o ha sido de noche de que estamos jugando? Sí. como que no se ha hecho de día aún, ¿no? Sí, es que también es raro que nosotros no nos hayan reventado, bro. Sí, de hecho es que nos seguimos vivos, ¿eh? Sí. Todo el rato, no hemos muerto aún. Yo digo que vayamos a Bubas. Así, porque ¿qué podríamos guardar ahí en...? Bueno, aquí encontré vehículo. ¿Cuántos scrap metal se necesitaban? ¿El vehículo lo dejamos con todo, con la batería, o se lo quitaste, Alfa? No, yo no le quité nada, ¿eh? No, estoy campeándolo por lo mismo, ¿eh? Igual vale, puede ser... Vale. ¿Y si lo usamos en plan... baiteo? Es que por acá no viene mucha gente. No viene gente, ¿no? Pues nada. Mierda, otra vez. Vale, ya tengo para construir la puerta ahora. ¿Dos metal sheet y dos scrap metals? Sí. Mira, yo... Ah, pero que necesito... Necesito un workbench. ¿Una mesa de trabajo? ¿Para qué? No sé. Ah, que son dos metal sheet. No jodas. Sí. ¿Y yo que vi dos aquí?
Míralo aquí. Aquí hay dos. Sí. Le quité el Spark Plus, al coche. Viene alguien en moto. Una quad. ¿En serio? ¿Dónde? La escuché pasar, pero no sé. ¿Por qué dirección no sabes decirme, no? Mira, te la dropeo, la puerta. Ajá. Vosotros estáis. Pues estáis a tomar por saco, tío. Pero ya vamos. Ya vamos. A poner la puerta a eso y ya. ¿No tenéis el shack? Sí, el shack está hecho. Es que me da cosa el coche de policía, tío. Entonces no me quiero alejar mucho de él, ¿sabes lo que te digo? Sí. Porque déjame descansar en una de estas casas, bro, que ya anda cansado el mierda. Yo con un sniper lo puedo tener esto bien a tiro, bien cubierto. Sergio Torre dice, es un directo de Alfa que hace Dross por aquí. ¿What? ¿Dross? ¿Quién es Dross? ¿Dónde está Dross? ¿Pero quién es Dross? ¿Está aquí Dross? ¿What? ¿Dónde está Dross? No sé. Bro, esta manada anda en droga. Ah, no entiendo. La 7 muerte más impactante de H1Z1. Muerte número 7. Yo me imagino yo el bro comentando un juego así como él hace su comentario, bro. El ahora voy a poner la puerta de hierro en el shack. Vale. Ahí está. Place. Boom. No, ya tenemos puerta en el shack. ¿El shack dónde queda? Ah, vale, ya. Bro. El juego me desconectó, ¿De nuevo? No, me desconectó los zombies. Ahí está, pues no, ya tenemos el shack disponible. Pues ya lo podemos usar, ¿no? Vale, bien. Sí, entonces el carro de policía yo digo que lo movamos de ahí, bro. Es que lo puedo usar ahí por si viene el cuadro o lo que sea. E intentan pillarlo, los mato, ¿sabes? En lo que estáis ahí haciendo cosas. ¿O cómo lo ves? Mierda, bro. Ah, pero tú dejarlo ahí. Sí, es que puede ser un baiteo, ¿no? Que mientras que. Porque ¿qué tenemos que hacer aquí? Ir a Bubas. Ah, pues entonces vamos en el coche por ahí, sí. Yo pensaba que queríamos looter más aquí o algo. No. Ese lo escondemos aquí al lado del shack, pegadito ahí. Eso no creo que se vea tan fácil. Venga, va. O vamos con el coche por si a Bubas, ¿no? Ahí va a haber jugadores, sí o sí. Si quiere, yo no sé. Nos lo acabamos de encontrar, así que... Me da igual que tú dices, Kraken. Vamos en el coche. Vamos, para no caminar. Espérate. Ahora. Ahí, vamos así. Venga, vamos, sí, ¿o qué? Para que sepan que somos peligrosos ahí con la sirena. Sí. Que me da miedo. A la tío. Mierda. Olo. Hay zombies, ¿eh? O sea que jugadores hay seguro. ¿Y si dejamos el coche por aquí? Sí. ¿En lo de la camioneta? En lo de la camioneta. Espérate, hay un oso, ¿eh? Vale, nada, no pasa nada con el oso, no lo he visto. Venga, estoy quitando sparple de batería, ¿eh? Bueno, el sparple, la batería no me cabe. Tenemos zombie aquí, ¿eh? Afeítale. Con la lanza. Veo uno caminando por el parking. O es un zombie. Vamos. No, disparado, ¿eh? Eso disparó. ¿Por el parking? Anda uno aquí. ¿De cuál? No lo veo. Dale. ¡Hijo de puta! Dime dónde, tío. O sea, no lo veo. Hay uno entrando al taller. Hay uno entrando al taller del norte. Del norte, tío. Ah, vale, ya. Ay, mi madre, qué salseo. Uno se fue en el quad y el otro entró al taller del norte. ¿Y el del quad dónde se fue? Sí, míralo aquí. Lo tengo. Uf. Va demasiado. ¿Está a tu lado? ¿Está rápido. Contigo o qué? Hijo de puta. ¿Te mató? No. ¿Pero dónde está? Se fue al norte. Se fue. Es que no lo he visto, tío. O sea, yo estoy flipándolo. Es que es rápido, ¿eh? Es rápido. Y mira que se paró, pero yo que le quería apuntar a un headshot, bro. No. Vamos a por el del taller. Venga, va, vamos. Vayan. Seguro que Franklin. Está ahí. Vamos. Franklin. Sí, entró al grande. ¿Al de ayer fondo? Sí. Tengan cuidado que no hayan otro en otro lugar. Sí. Estoy cubriendo la salida delantera, ¿eh?
del taller grande. Vale. ¿Entras tú ahí, Alfa, o qué? ¿Con Cracky? Sí. Espera, espera, que me estoy vendando. Vale, espérate, espérate ahí. Cuidado que tiene que estar por ahí, ¿eh? Sí. ¿Seguro que entró Kraken? Sí. O a lo mejor se desconectó. Puede ser también, porque el zombie lo venía persiguiendo y luego el zombie iba saliendo. ¿Tú crees? Así que a lo mejor sí se desconectó. ¡Ah! ¡Qué rabia! No hay nadie, no hay nadie cerca de los carros, ¿verdad? ¿Cerca de? De los carros. No veo a nadie. Así por debajo ni le veo los pies ni nada. Es que mira, hay dos zombies que van hacia allá. ¿Cerca de nuestro coche, dices? Sí, sí, sí. Ah. Mira, ¿ves ese de rojo? Va caminando hacia allá. ¿Y nuestro coche dónde estaba, tío, exactamente? Hacia allá arriba. No lo veo igual. Sé que estaba por allí, pero ya. ¿Te cubro? Sí. Es que ni idea, tío. Mierda, el del 4 pudimos reventarlo, ¿eh? Que se para un rato. Ni lo vi. ¡Ah! ¡Qué tenso está eso, tío! Sí. Es que estoy todo tenso, tío. Como está, sé que hay gente cerca, ¿sabes lo que te digo? Uy, el maldito oso este, ¿cómo se paró? No hay nadie ahí, Kraken. No. ¿Cómo se para el maldito oso ese, bro? Da miedo. Hay un zombie muerto aquí. ¿Quién mató a este zombie? Yo maté uno allí. Ah, nosotros, sí. Pues me ha asustado. Te escuché andar. Quedando aquí campeando todo el día, bro. Hasta que venga otro. A ver, alguien tiene que venir, ¿no? Sí. Bueno, voy a buscar comida ahora que usted está muriendo. En la basura. Sube aquí, sube aquí. Pues el que estaba en el taller se deslogueó y el otro se fue pitando. Súbete, súbete, súbete aquí, Alfa. Súbete, súbete. ¿Eh? Aquí, la basura, sube. Quédate ahí pegado a la pared, ahí. No, no, pero para que te quedes ahí subo yo. Ah, vale, vale. ¡Coño! Para aquí, ya. Ahí está. ¿Has pillado altura? ¿Claro? Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ve movimiento tú. ¿De aquí no? No. Es que no veo ni zombie siquiera, Dios, ¿eh? Que directamente es que no veo zombie. El Alfa se asusta hasta con una boca y dice Jaúl. ¿Que yo me qué? Que te asustas hasta con una mosca. Pero si en H1Z1 no hay mosca. Saludos, Sebastián Cabrera. No es que no se ve movimiento, ni hay vehículo, ni nada, tío. Ni zombies, ni nada, ¿eh? Ni humanos, nada. Creo que quien habla y se mueve como un experto, ¿no? Onda bien SWAT. ¿El qué? Que me muevo como SWAT. Ah, dele, ¿por qué? No sé, pusieron ahí en el chat. Ah, que tú te mueves como SWAT. Sí. What? Pues nos vamos. Joder, un loco. Pero no vamos a lootear la zona. Aquí no aparecen muchas cosas. Entonces, ¿dónde vamos? Range, no hay range. En los talleres tal vez, pero yo nunca encontré una aquí, Yo tampoco. El otro día estuve aquí y no encontré ni una. Y yo me voy a tener que ir en breve, así que. Ah, vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dame comer, espérate. Ahora no vamos. ¿Les dejo mis cosas o vamos para la base o qué hacemos? No, pero tú te puedes desloguear con... Claro, te desloguas con tus cosas y ya está, ¿no? Sí. No pasa nada. Me deslogueo en el chat. Vale. Venga, bro. Gracias por acompañarnos, Kraken. Se agradece, tío. Oye, el oso. Dale, crack. El coche policía, vale. Entonces, ¿dónde vamos con el coche policía nosotros? Pues Nika también se cayó, ¿no hemos quedado tú y yo solo? No, Nika, sigue por ahí. Ah, sigue aquí, pensaba que se cayó. No, estoy aquí, bro, pero... Tengo yo el coche, No sé, bro. El juego ahora no quiere... ¿Abre la puerta? Ay, mi madre, no. Este no era el nuestro. Súbete, súbete, te llevo.
Ahí estamos, vale. Vámonos. Invítame al grupo, Requino. Está por aquí. Voy un segundo. Si me sale que estás en grupo, ¿no? Espera, dame un segundo. No, ya no estoy en grupo. Es... aquí, este es el chat. Mira, mira dónde aparecí yo. ¿What? ¿Y eso? A ver, el grupo. Por el lag que llevo. Por el lag que llevo. ¡Ay, mi madre! Invítate, invita a Onika. Vi el carro volando, me bajé del carro y aparecí aquí arriba. Espérame. Te invité, ¿eh? Sí, espérame. Grupo. ¿Y dónde estás tú, tío, en teoría? Vale, ahí al lado. Vale. Bueno, él se va a deslogar aquí. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí? Sí. ¿O qué? ¿A dónde vamos? Tú mandas, Alfa. Tú me dices, mira el mapa. Sí, bro, vamos... podríamos ir... es que... vamos a mira, buscar podríamos algo, ¿no? Volver a De Villas a buscar otro ranch, ¿eh? Volvemos a Villa, venga, va. Pero tú sabes y que por ahí... de ahí a la base. En esas bases se había campeando gente, o sea que voy a tomar un... voy a tirar por aquí por mitad del monte, vaya. Sí. Bueno, vale. Papu, nos estamos viendo. Venga, Kraken, venga, muchas gracias, tío. Sigo en directo. Un saludo, bro. Dale, adiós. Kraken. Ya hablamos. Chao. Adiós. El crack. Hola. Kraken. ¿Lo he visto? Ya. ¿Quieres que ponga la sirena de policía? Preferiblemente. Sí. Dale, entonces, dale. Sí, métele. Qué locura. No nos ven, ¿eh? No nos ven. Si pasamos así en Pleasant Valley, bro, ahí mi madre. Ah, no, no, hay tiro seguro. Sí. Doctor Joker, ¿qué tal? Saludos, Doctor Joker. Es madre mod on, bro. Ojo. Vale, estamos llegando ya casi a eso. Sebastián Cabrera, saludos, bro. Bro, mi... ahora va a ser... aquí sí que no cambia de ángulo, ¿no? Ahora va a ser campers aquí, ¿o no? Sí. ¿Eh? Que puede haber bases que campeen por aquí, ¿no? Ojo. Sí, lo más... ¡ay, mi madre! No, estaba mirando para ver si había base o no y me choca con eso. Es que lo quiero dejar por aquí, ¿no? ¿El vehículo o qué? Dame ver. Estamos aquí mismo. Es que por aquí hay un montón de bases. ¿No es aquí donde es? ¿Te recuerdas dónde tenía el Shaq Kraken? De aquí. ¡Hola! 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 El Nigabot ha muerto, tío. El Nigabot ha muerto. ¡Ay, Dios! ¡Qué mala suerte! Nigabot, ¿qué pasó? ¡Háblanos! ¿Ha muerto de verdad? ¿Sí? ¿Nigabot? ¿No se desmontó a tiempo, bro, cuando debió? ¡No! Ni restos de él quedaron. No ha quedado nada de él. Ay, ahora no mata. No me lo creo, tío, no ha quedado nada de él, ¿eh? No. Ni responde ni nada. ¿Nigabot? Sigue en el grupo, ¿eh? Bro, tenía el micrófono muteado, ¿eh? Ay, Dios. Ay, mi madre. No me jodas, bro. No respiras esta mierda. Se quedó medio coche fuera, tío. Empezó bro, a echar yo polo, desde tío. Que vi ese fuego me tiré. Sí, no, yo también, ¿sabes? Desde la altura, me da igual. El Nigabot te quedó ahí. ¿Qué pensaba el Nigabot? ¿Apagarlo? Sí. Ay, Dios, murió, tío. Sí. Pagarlo con negrura, ¿no? Pero ese coche, cuidado, que ese coche igual respawnea donde. Diga, ve a buscarlo, ya que está muerto. Sí. Vete a buscarlo, Niga. Que respawnea. ¿Tú sabes dónde respawnea, no? En Long Pines. ¿Dónde estábamos? Bubas y mierda. Abajo, abajo. Abajo de Bubas. Sí. Cuidado con las bases esa, ¿eh? Sí, bro. Sea un héroe, Nigabot. Confiamos en ti, ¿eh? Vamos bien. Ah, sí. Sí, estamos aquí ya mismo. Mira, confían en el equivocado, ¿eh? Es que me da miedo las bases, tío, por lo ya sabes los que campean, ¿sabes? Ay, no, qué locura, bro. ¡Ojo! Es que de aquí no... ¡Ojo! ¿Qué? ¿Y esta ciudad que hay aquí? Sí, bro,
Pero esto es una base de jugadores. Pero ¿y esa ciudad que hay aquí? Eso no puede ser una base de jugadores. No. Sí, ya te digo yo que sí. ¿Sí? Ya te digo yo que sí. ¿Por qué? Bro, pero eso es exagerado. Eso toma casi la mitad del juego. Huyan de ahí, bro. Pero que eso es una ciudad. Huyan. Pero mira, 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 desde aquí huyan. Se ve bien. Mira, mira, mira. Huyan. Pero que eso es una maldita ciudad. Nah, bro, yo creo que eso... ¿En serio eso es una base de jugadores? Mira, como te lo estoy diciendo. Pero ¿y cómo pegaron así las bases, bro? Pues pegando los Deck Foundation, me imagino. Pues esos son Deck Foundation, sí, son Deck Foundation. Deck Foundation con expansiones. ¡Mi madre! Y las habrán pegado, ¿eh? ¡A la madre! Pues eso tiene que ser un grupo completo, bro, ¿eh? Objetivo de la temporada, Alfa. Entonces tienes una manera. Que idear esta base. Sí, sí, sí. Hostia, tú, pero que eso es una ciudad, no, ¿eh? No, güey. A la mierda, loco. En los huecos que están abiertos, los cuadrados esos que hay, seguro que ahí están los vehículos, ¿eh? Sí, pero... Estoy convencido de sí, eso. Sí, sí, sí. Es cuestión de empezar a tirar granadas un día, ¿eh? Esto es una exageración, ¿eh? Es que encima aprovechan también las estructuras propias del mapa, las torres esas, para tener tiro ellos, imagino. Sí. Es que vaya barbaridad, ¿eh? Son inteligentes, ¿eh? Es que es una barbaridad, tío. Imagino vaya... que en cuanto resetean el mapa, ya ellos vienen corriendo a... Es que no es una base, es una ciudad, eso, ¿eh? Bye, bye. Sí. Increíble. Bro, increíble. Eso le debe doler en el alma a ellos, ¿eh? Increíble, tío. Es que tiene que ser un grupo completo porque para mantener eso... Ah, claro, pues eso mira, encontré una range, bro. Esa seguro que es la base del carapayaso, tío. Sí, sí. Seguro. Ya le hemos encontrado la base. Vamos a mirar en el taller, ¿no? Si hay range. Wrecky Wolf. Ya yo encontré una. Retirando ahora, ¿eh? Pero, ¿y tú no eres responsable de buscar el vehículo, bro? No jodas. Sí, hombre, pues lo tienes que buscar, ni allí, ¿eh? ¿No estás? No, bro, se me crashó esta mierda, ¿eh? Vaya. Pero, Jerequino, tú tienes la batería todavía de la camioneta, ¿no? Sí, tengo batería Spark Plugs. Ah, vale, vale. Pues la camioneta está allí, de todas maneras. Sí, o sea, no sé, pues. Podríamos luego ir a ver si... Todo depende de ustedes. Si respawnó el coche de policía y si no, nos llevamos las camionetas. Sí, y seguro, claro, claro. Pregunta James Viera que si se suscribe. Pues tío, si te gusta el contenido, sí, tío, eres bienvenido. Pero te tiene que gustar el contenido. Sí. Welcome. Eso es lo importante de todo. Dale welcome. Like y suscríbete. No veo ninguna brecha aquí, ¿eh? De hecho, donde me dijo Kraken no es que spawnado ni el martillo siquiera. Y yo solamente encontré eso. O sea, una sola wrench. Y ando comiendo que... Uf. Voy a mirar a ver lo que puedo hacer por aquí, porque aquí no hay poco más, ¿eh? Sí, es que aquí no hay mucho, bro. No. Aquí que más me interesaba era la range para los vehículos que tenemos en la base. Y no, esos no vehículos... sale más. De hecho, lo que pasa, señores... Ajá. Didi. Didi. Ah, que lo que pasa es que los vehículos van perdiendo duración. Aunque tú no lo uses, tiene que mantenerlo. Entonces, andamos buscando la wrench, que con eso lo reparamos y ya eso le alarga la duración. Si no, se te explotan. Y si se explota uno en la base, fallo épico, porque se explotan todos. Exactamente. Vale. Bala de... Pues a ver si podemos aquí pillar algo. No, porque aquí por lo menos lootear, a ver si sale alguna wrench y poco más. Es que tampoco... Sí. Déjame ver. Vale. Hidratación es lo que me hace falta a mí ahora. ¿No llevas de la base? ¿No has traído? Sí, pero se acaba rápido, bro. Tanto tiempo aquí fuera. Ya ves. Pues estamos sin vehículo aquí cerca ahora, tío. ¿Cómo se quedó pillar el coche de policía ahí, eh? Pues que empezó a echar fuego antes de caer, incluso, eh. O sea, no sé, antes de caer, no me dio tiempo ni a darle para atrás. Es que ese era el destino de Nigabot, morir. Sí, sí, sí. Morir por una explosión. Sí, explotar, ¿eh? Explotar, ¿no? Así, petar. ¡Bum! Deliciado. Eso ya estaba destinado, bro.
Bueno, pues si vamos a movernos, si vamos a ir andando, necesitamos movernos, porque vamos a tardar. Para ver si podemos pillar la camioneta, ¿no? Al sur. Bueno, Reki. Dime. Reki Wolf, me vengo retirando aquí, de la llamada. Vale. Venga, bro. Por el directo, Placer, venga. Ah, muchas gracias a ti por estar por aquí. Hablamos. Bye bye. Saludos a todos los que están viendo y dejen su like, perras. No sean perras. Vale. Venga, saludos, niga. Ojo, ojo, un lobo. Un lobo. ¿Lo viste un lobo y salió, no? Sí, salió corriendo. ¿Lobo? Oh, mira, mira, que viene, que viene, que viene. Se ha enfadado ahora de pronto. Sí. A ver si muere, ahí está. Ahí. Venga, lo. Que te da un buscar la camioneta, ¿no? Sí, le puedes dar a E. Para pillarle el Animal Fast. Sí, pero no me deja a mí. ¿Y eso? Igual se ha bugueado. Sí, se ha bugueado. Ah, que yo no ando con el machete. Yo no ando con el machete, bro. Ah, Jagged Skinny Knife este, ¿no? Sí. Vale, ya, este lo tengo, lo tengo. Vale. Intentamos buscar la camioneta, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir para allá ahora. Uh-huh. Eso está al sur, bastante al sur, pero bueno, podemos llegar, ¿eh? A ver si está por allí. ¿Estaba en la de dónde estaba el saco o dónde estaba? No. Estaba por esa área, pero también igual a ver si nos encontramos el coche de policía de nuevo. No sé qué tiempo tarda en respawnear. Ni idea. Explotó. Los coches, según me dijo, creo que un día salían instantáneos. Explotaba y salía automáticamente otro, Vale, me comentó Kraken. Si no lo han cambiado. Perfecto. Y a ver si podemos llegar allí, ¿no? ¡Ani Gabriela! ¡Saludos! Están diciendo chao, Ani Gabota ahí todo el mundo. Ojo, es que los 50 de leña que nos ayudó, tío. Ayudó, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin esos 50 de leña, a lo mejor no teníamos puertas, yo qué sé. O mira, a lo mejor no tengo las rampas de subir los coches. No, claro, no he podido subir coches. Claro, no puedes subir coches, ni subir tú, ¿no? ¿Qué pasó con la patrulla? Pregunta Kraken. Hubo un accidente, cayó la patrulla y explotó con el Niga por dentro. Sí, digamos que Reki no tiene habilidades para conducir, bro. Sí, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Reki no pensaba que andaba en un motocross o algo así, ¿eh? Es que eso fue lo que me pasó a mí en el quad, bro. Que andaba, pues, salté en una y... Con el quad, ¿no? Y explotó. Se encendió. Al caer, la caída o algo, el daño de caída. Pero bueno, estoy cerca de Buba, igualmente. Uh-huh. ¿Ustedes no ven algo raro en este directo? Que no hemos muerto ni una sola vez, Reki no y yo. Es verdad, ha muerto el Niga. Murió, bueno, creo que murió por el spawn. Pero sí, el por tema... el respawn. Pero Niga ha muerto por el coche, ¿eh? Sí. ¿Cómo es que no hemos muerto por disparo ni nada? Y disparo hemos tenido, ¿eh? Sí. De hecho, tú diste y yo también. Incluso yo creo que... Yo estoy convencido de que yo maté a uno. Y estoy convencido que era jugador, lo que pasa es que iría sin nada, ¿sabes? Allí en mitad del monte. Sí. Eso yo lo veo que deberían implementar algo cuando que te notifique cuando alguien murió porque tú lo mataste. Claro, o sea, yo sé que le di porque, cuando tú le das se pone el rojo, ¿no? Sí. Yo sé que le di y el tío empezó a caer para abajo, punta abajo. Y yo creo que no era un zombie porque tiene un zombie detrás ya ese, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso pienso que era jugador. Habrá que verlo después cuando se suba el directo, lo miraré. Pues yo creo que sí. Sí. Pues estábamos lejos, ¿eh? En vehículo casi a esta bastante distancia no se notan. Sí, además es que parece que no perdimos bastante con el coche, ¿eh? Sí. Uf. Es que uno no se da cuenta hasta que anda así a pata como nosotros. Mira, Ani Gabriela me defiende, dice que manejo bien. Francisco Alaba, ¿qué tal? Saludos, Francisco. ¿Estaba debajo de Bubas el vehículo o qué? Sí, 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 yo más o menos... Sí, sí, en Long Pine, que respawnea. Bro, sí, pero esos osos son bien gordos, sí, porque mira cómo se ve desde aquí. Yo creo que ese es el oso que tú confundiste con un quad, ¿no? Sí. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Pero por aquí eran los disparos, ¿eh? Es verdad, es la base esa. Hostia, pues hay que ir por aquí. ¡Ay, mi madre! No, no pases por ahí. Nos lleva directo a la muerte, sí. No pases por ahí. En cuanto escuchen lo... De hecho hay zombies, o sea que siguen ahí. Es que, qué diversión tiene estar todo el día metido en la base campeando. Y el que pase y le dispara. Y si mueres, tu loot está en tu base, te da igual. Sí. Es que no sé, me parece muy, muy... No sé, no entiendo.
aburrido, una forma aburrida de jugar. Claro. Pero igual así la gente que juegan con sniper en los juegos de disparo, yo no lo entiendo, bro. ¿Cómo es que se acuestan ahí a esperar a que cruce alguien? Y además de verdad. Para ellos dispararlo, sí. Ojo, hay un quad ahí, ¿eh? ¿Lo ves al oeste ahí en mitad? Ajá, sí. Esto es Bubas. ¿Será de G-Spawn ese? Pero por aquí tuviste un quad antes, ¿eh? Que es cuando dijiste el quad. Y sí. Se fue por aquí, para el norte. Creo que fue. Oh, es cierto, ¿eh? Pero ¿y cómo dejan el quad ahí? En la calle, bro. Estar looteando o algo. El taller. Porque por aquí hubo un quad antes, ¿eh? Ojo que, igual es G-Spawn, mira a ver. Voy a mirarlo, cúbreme. Sí, sí. Que tú una carnada aquí. Que puede ser también, claro. No, tiene todo, ¿eh? Pues venga, muévete. Vámonos. Muévete. De hecho, la camioneta vale. Creo que estaba por aquí, ¿eh? ¿Mm? Que la camioneta creo que estaba por aquí igualmente. ¿No? Coño, pero qué suerte con los vehículos hoy, ¿eh? Estamos encontrando de todo, ¿eh? Pues la camioneta, estoy convencido que estaba aquí y ya no está, ¿eh? A ver, me monto. Vamos a dar la vuelta ahora por Longmire. Sí, a ver si está ahí el de policía. Sí. Bien, estamos teniendo suerte con los vehículos. O sea, es que hoy ha cambiado toda la suerte que tuvimos. La mala suerte que no lo necesitamos tanto. Sí, la mala suerte que tuvimos el otro día ya está. Hoy tenemos ya su buena suerte, ¿eh? ¿Estaba por ahí en el coche de policía? Pues que aparece por ahí. Estaba aquí antes. Por esta zona. Pero claro, ahora estará en cualquier otro sitio, ¿no? Sí, es que yo creo que el respawneo es en el área, no tiene un área específica. Y si explota el coche de policía, ¿tiene que salir un coche de policía necesariamente? Porque igual era este quad. También, o sea, ¿sabes lo que te digo? Buen no punto, sé si, sí. No sé si explota un coche de policía, es que explota un coche de policía o aleatorio, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. No se ve nadie por detrás, ¿eh? Dame ver, aquí no hay nada. No. El Alfa conduciendo, cuidado, no queremos otro Nigaboom. No, más o menos yo ya me defiendo. Antes era que me desmontaba por doblar a la derecha. Es poco a poco, hombre. No, pues aquí no hay, ¿eh? Entonces, ¿dónde era que teníamos el Shack? El Shack es que estoy de espalda, entonces no veo. Es un poco ahí de frente a tu izquierda. A tu izquierda ahí. Y ahora cuando veas la puerta a la derecha. ¿Sabes dónde te digo? Y subes. ¿A mi izquierda? Aquí derecha. Cuando puedas, el chat lo estoy viendo yo. Está ahí, mira el monte ya ahí. ¿Lo ves? Uh-huh. Pues por ahí anda la camioneta, ¿no? La camioneta yo no sé. Es que no sé dónde la dejamos. Igualmente yo creo que el quad es casi mejor, ¿eh? O sea, más velocidad. Sí. Pues maneja tú, bro. ¿A dónde quieres ir? Dale. Nada, que de todos modos tú eres el que lleva el directo y la vista es incómoda, sí. Sí, pero ¿dónde vamos? Porque, ¿qué necesitamos más? Más Grunge, pero allí no había más. ¿Tú tienes Grunge encima? Tengo una. Ah, vale, pues con eso reparamos unos cuantos vehículos. Es que... ¡Ojo, jugador! Sí, ojalá... ¡Jugador! ¡Bájate! ¿Dónde? Ah, va, ya lo vi. Sí. ¡Joder! Se escondió detrás del árbol. Voy con la escopeta. Yo también. ¡Ojo! ¡Ojo, que vuelco! Madre mía. Estoy como para escuchar yo con la escopeta. ¡Le pegué! ¡Ojo! Disparé, madre mía, como lejos. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Me está disparando! Maté uno, ¿eh? Habían dos, ¿eh? ¿Habían dos? Vale. Sí, maté uno. ¡Le di! ¡Bien! ¡Cayó! Madre mía, le enganché dos, ¿eh? Y vi uno aquí, ¿dónde lo vi? Mira, aquí vi esto, yo aquí agachado. ¡Madre mía, tú! La primera, ¡madre mía, doble kill, eh! ¡Qué buena, tío! Sí. Y este loot se ha bugueado. Igualmente. Gracias, amigo. Bien. Tenía algo de balas este, ¿eh? Pero sin pistoles, sin nada. Agua, mochila militar. Este mira. No tenía tanto. Este tenía mochila militar y eso, pero ya. Pero no me cabe la mochila militar, tío. ¿Te cabe a ti mochila militar? ¿Tú tiraste el quad aquí? ¿Hay otro quad aquí? No. ¿O sí? Ah, pues hay otro quad aquí. Sí, se fue. Es el nuestro. Sí, se fue.
Es que maté hasta aquí. Estaba aquí haciéndose la oruguilla, ¿sabes? Ah, vale. Estaba haciéndose la oruguilla. Mira si puedes pillarle la mochila militar que tiene hasta aquí. Este pesa 500 y no me cabe. Fue que yo acabo de coger una mochila militar, no sé si... Sí, es que pensé que como tengo baterías y demás, no me cabe. ¿Y el otro lo looteaste ya? Sí, déjame... Saludos, si es que Ani Gabriela, tengo... muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos la próxima. El otro pero cayó. Podemos dejar cosas en el quad. Déjame dejar... ¡Cierto! Hostia, no, qué bueno, tío, no lo había pensado, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el quad? ¿Dónde está el quad, bro? aquí. Que se nos pierden las cosas. De hecho, está buscando el loot del otro hombre. Y no sé dónde está. Vale, no, el otro yo lo cogí todo. Todo, no dejaste nada. No, nada. Vale, dime. Nada importante. Suelta y cosas. Y este lo looteo ya del todo, ¿no? Sí. No, mentira. Madre mía, el doble kill, ¿eh? Sí. Venga, no hagamos mucho tiempo aquí. O sea, cojamos. Dame, espérate. De hecho, es que espérate, voy a hacer así. Así. Y así, y ya me caben cosas. ¿Tú estás gracias luchando? Por el agua purificada. ¿Has pillado ya todo? Sí. Vale, bien. Pues móntate y sueltas en el quad si quieres. Y ahora lo llevo yo. Sí, llévalo. Vamos. Vámonos de aquí. Qué zombilla. ¡Retirada! ¡Oh, qué buena, tío! Un motollador. y tenían armas, estaban disparándolo, ¿eh? Estos tenían armas, ¿eh? Sí, tenían armas, estaba disparándolo. Ojo, mira. ¿Qué? Un animal. Dime. Ah, yo me tiré, yo pensaba que era otro jugador. Vamos. ¿Dónde vamos al final? A la base. A la base, vale. Sí. Yo digo que no te metas mucho por donde. Así por calle, porque. ¿Tú crees que no? Igual también nos revientan si pasamos por base. Eso sí es verdad. Pero el problema es de tirar por el campo con el cual ya sabes. Hashtag double kill, dice Valen en TikTok. La verdad que sí, tío. No hemos hecho doble kill, o sea. Ah, vale, eres tú cargando. Madre mía, digo, ¿quién es? Sí. Estoy yo preparándome para el próximo encuentro. Hostia, solté el quad para dispararle al otro y me veo un nutrido en el suelo, ¿sabes? Y haciéndose la oruga. Oh, ese estaba tirado en el suelo ahí campeando, sí, ¿no? Estaba haciéndose la oruga, sí. Pero no tenía arma ni nada. Vale. El otro sí tenía, porque el otro se paró a disparar y... Uf. Disparó con una M9, parecía eso. Sí. Pero te estaba disparando a ti, porque tenía mala puntería, si era no a mí. No lo sé. Yo creo que a mí no, ¿eh? No estoy seguro. No me pegó ni una, bro. De hecho, me conviene ir a la base porque estoy cansado, ¿eh? Sí. Y hay que descansar la cama. Sí. Bueno, señores, pues... Sí, tío, qué hoy buena. Se cambió la página. Es que cuando, como dice Kraken, cuando coge la escopeta desde el otro lado, ojo, ¿eh? O sea, que no te apunten con el cañón, apuntas tú. Sí. ¡Ay, otro jugador! ¿Dónde? Aquí, por aquí se escondió. Ah, lo he visto. Vale, voy. Buena. No, me quedé sin bala. Le pegué. Yo también. ¡Bien! ¡Y era el mismo, bro! ¡Era el mismo, el guy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Lutale. Vale. Que no suele la escopeta no me cabe, bro. A mí tampoco, pero sí se puede meter con el quad. Porque si este estaba aquí con escopeta es que apareció cerca, ¿eh? Sí. Era el mismo, estaba bien, tío. Equipado. Llévalo, móntalo en el quad. No, trae el quad aquí. Venga, para llevarnos la escopeta. Venga, va. Y era el mismo, bro, el mismo que matamos allí. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Es que no me cabe la escopeta, a ver. Ah, mira, ya sé cómo hacerlo. A ver, ¿la has pillado tú? No. La tengo. ¿No? La tengo, vámonos. Vale, vámonos. Qué buena vista esa, ¿eh? La que has tenido. Ay, mi madre, sí. Señores, estamos matando a todo el mundo hoy, ¿eh? Y este no andaba con un compañero, a lo mejor no se había encontrado todavía. Pues puede ser, a lo mejor. O a lo mejor eran los dos que vimos, eran compañeros. Y ahora han aparecido separados, o yo qué sé. Sí. Hoy estamos haciendo el trabajo del payaso, ¿eh? El carapayaso. Sí, hoy somos. El carapayaso somos hoy nosotros. El pobrecito. ¡Huyan! ¡Ay, mi madre! Pues tenía escopeta y me disparó y todo, ¿eh? Sí. Pero no me dio. El pobre tiene mala puntería. Es que él sabía que iba a morir, bro.
Sí. O sea, él sabía que iba a morir porque él estaba corriendo y yo le pegué una, yo creo que tú le pegaste la otra también. Dije ya. Hashtag muerte del gay, dicen por ahí. Era gay, ¿no? Uy. Gay, sí. Saludos, Orce, muchas gracias por haber estado por aquí, que descanses, tío. Pablín dice, ahora quiero verlo cuando aparezca el cara de payaso. Bueno, pues ahí va a estar reñido, ¿no? Ahí, claro, ahí va a ser ya un grupo. Sí, son varios. Ojo, ¿un oso? ¿Oso contra Quad? No le he dado. Uy, me desmonté, bro. Ay, si me hubiese desmontado, le doy a la E sin querer. ¿Por qué la daba? Porque iba a cambiar de arma. Estoy mirando si hubiese vehículo o algo. No, no hay ahí abajo. ¿Vamos? Vámonos. Espera. ¿No puede? Ahora. El carapayaso es el que nos mató hace ya cuánto directo, unos dos directos, ¿no? Que nos mató. No, en el directo anterior, bro. En el anterior fue el carapayaso. Caña. Hola. No. Mira. No, mentira. Dos directos anteriores. O sea. Hace dos directos, no el fue. El otro y. Estuvieron por ahí campeando en Pleasant Valley y en base militar y todo, ¿te acuerdas? Sí, de hecho nos pasó a este, el que matamos, le pasó y sí, otro, igual. Sí. Que lo matamos en un lugar y luego le aparecimos en otro y otra vez. Ese tiene que estar... Nos mataba el mismo 20 veces, ¿sabes? Sí. Ese que tiene que estar cabreado, bro. No jodas, sí, le quitamos la otra arma. Lo tuvo una escopeta vale, y se la quitamos. Estamos cerca de la base. Sí, estamos ya llegando. Y nos creamos la base ahí, señores, porque es que ahí ya no hay tanto... O sea, la gente ya no anda tanto por esa zona. Y en medio de un bosque. Es que si no... Aprendimos a la mala que las bases, mientras más alejado de los puntos de interés, mejor. Además, de verdad, tío. Es que nos explotaron la anterior y además que no teníamos casi nada, prácticamente. Las paredes y poco más. Teníamos vehículos que sí encontramos y nos lo quitaron también los vehículos. Es que... Al final decidimos pues irnos lejos a otro sitio. Es que conseguíamos una mochila y nos reventaban. Nos estaban campeando allí. Estamos llegando ya a la base, ¿eh? Nathan Kevin dice, Terrequino, si entro podrían darme un encendedor para mi fogata. ¿Hola? Cerca de la base con nosotros. Se te ve. Le regalé una camioneta. ¿Eh? Se te había dejado de escuchar un segundo. El Discord a lo mejor. Puede ser. Bueno, ¿qué le estás diciendo a Nathan Kevin tú? ¿Qué? ¿Por qué se cortó? No, que él estaba en la base. Hasta le regalé un Jeep de cumpleaños, ¿verdad? No cumpleaños, ¿sí? Pero se lo regalé. Pero lo dejó, se desconectó porque él no tenía base. Ah. ¿Pero aquí ya. En este servidor? Sí. Ah, no sabía. Venga, voy a reparar este quad. Sí, yo también. De hecho, me voy a soltar todas las armas y todo lo que tenemos aquí nuevo. Porque traemos muchas cosas cierto. Nuevas, ¿eh? Sí. Eso es bueno. Era aquí. Sí. Soltar una escopeta, dos escopetas. Munición. Hay que soltarlo todo. Sí. Venga, Pablín TikTok. Dice que va al sigilo, que está lavando platos. Dale ahí, Pablín. Dale duro los platos. Que queden bien limpios, bro, ¿eh? Claro, tío. ¿Qué más tengo yo por aquí? Es que ahora hay que organizarlo todo, ¿eh? Sí. Déjame ver si puedo... Vale, municiones... 308... Vale. 380 no necesito. ¿Resultado eso? Sí. ¿Qué más? Las mochilas. Es que llevamos de todo, ¿eh? Sí. De hecho, en el cuadro hay cosas, ¿eh? Que no me, vale. No me acordaba yo de eso. Esto aquí. ¿Pero han visto la base, señores? ¿Qué es rompecabezas? Que la base es un laberinto. Ya porque... Sí. Yo me la conozco al menos ya, ¿eh? Pero es que es un laberinto. O sea, tienes puertas por todos lados y todo, tío. Vale, la mochila. Se me olvidó. El fertilizante aquí. Sí, en el cuadro hay cosas igualmente que hay que soltarlo también, ¿eh? Vale. Wurmite, hay que soltarlo. Animal Fat allí, madre mía, es que para organizarlo todo, tío. Sí. Por eso es que a mí me daba un montón de pereza, bro, soltarlo. Y lo que hacía es que lo dejaba en los vehículos ahí.
Yo miro, lo miro por loot y digo, no puede ser que haya matado a esta gente y todo, güey. Digo, no puede ser. No. Vale, yo anda, creo que... Anda, en modo Dios por ahí. Claro, tío, digo, madre mía. ¿Este es el cual que hemos traído? ¿O cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el cual que hemos traído nosotros, este? ¿Este no, lo dejamos fuera, ¿no? No, entró, ¿no? ¡Hola! ¿Están los Akime aquí? Sí, 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 sí. ¿Le diste el...? No, no, no le he dado. ¿Pero dónde, dónde tenemos? Ahí. Mira, ahí, ahí ya. Ya le los he uno. Vale, vale. Invítalo al grupo para hablarle. Voy. ¿Cómo es Naza? Kevin 01, ¿no? Uh-huh. ¿Lo está? ¿Cómo se hablaba en zona? Le tienes que dar a, Nathan, al 1. ¿Le das al 1 del teclado numérico? Sí, no, pero en grupo, ya está en grupo. El encendedor, Nathan, está aquí, en el suelo. O Nathan, como dices aquí, no, Nathan. Nathan Kevin. me parece que va a crashear, ¿eh? Ahí pego un tirocito, eso es que va a crashear, seguro. ¿Qué dice una impresora cuando va al baño? Oh, diablo, se me acabó el papel, madre mía. Ay, que me he crasheado, tío. O sea, es que ya lo conozco, ¿eh? Cuando va a crashear el juego. ¿Se te crasheó? Sí, lo conozco ya cuando va a crashear, ¿eh? Mierda. Ah, no pasa nada, lo abro así, rápido. Aquí, Nathan. Aquí, Nathan. Al lado mío, mira. Es que es lo próximo... pequeñito el aire. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Intentar buscar fertilizante así ya por última o qué? ¿Como tú veas? ¿O qué? ¿O cómo lo hacemos? Como tú digas. Antes de volver. Déjame... Vamos a reparar los vehículos, bro. ¿Cuáles son los que más...? Los que estén echando más humo. Sí, mira, este de aquí. Ojo, espérate. Que casi se ve el juego y se podía ver el servidor. Menos mal que lo he quitado. Se podía ver el servidor. ¿Qué está disparando así? Eso... Yo oigo disparo. Ah, que tú no estás. No, yo no, yo estoy minimizado. O sea, minimizado entrando al servidor. Qué gracioso. Ah, eso es Nathan. Puede ser. Venga, estoy reparando uno de aquí. Vale. Y voy a reparar uno de los cuatro. Que está. Bien, ya estoy abriéndolo. Juego crasheado, sí, sí. Espérate, de hecho, tengo que quitar la música. Que la puse. Ahí estamos. Ya estoy en el juego de nuevo. Vale. Esto es lo mismo, sí. Vale, bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar fertilizantes para ver si podemos tener para el próximo directo explotar alguna base o qué? Sí, sí, sí. De hecho, espérate, tengo una escopeta que la voy a soltar. O pillo balas al menos si tenemos balas. Sí, mira, tenemos alguna. Me voy a llevar 6 balas de escopeta. Uf. El Nathan le encanta matar zombies, bro. Siempre me ponía a matar zombies. Sí. Me voy a la escopeta, ¿vale? Pues ya que vamos los dos solos para tener escopeta y sniper. Para poder pegar de lejos y de cerca. ¿Ves que para algún vehículo? Sí, es lo que yo llevo. ¿Ves que para algún vehículo? ¿Y en cuál nos vamos? ¿Nos vamos en un quad o nos vamos en un coche grande? En un jeep o algo. Yo digo que nos vamos a un jeep ya, para variar. ¿En un jeep? Sí. Entonces, viaje para este que está echando humo, por ejemplo. Y nos vamos en otro, ¿no? El que está ahí en la puerta. Sí. El coche de policía también está echando humo. Sí. Los dos de policía, de hecho. Uf, eso como que se destruye más rápido. Sí, yo creo que sí. Eso me ha hablando algo. Es que simplemente está aquí y no usarlo, se rompen, ¿eh? Vale, no está echando ya humo, ¿eh? Es que son demasiados vehículos. Requiere mucho mantenimiento esos vehículos. Esto hay que cerrarlo de aquí, que no se olvide. Vale, de chaleco tú vas bien, ¿no? Sí, voy full. Vale, tengo que descansar. ¿Eso es Nathan? Sí, anda loquísimo ahí gastando balas en zombies. Esperando que juegue en Battleground algún día lo jugaremos. Sí. Vale, pues déjame ver. Vale, los coches están ya todos reparados, ¿eh? O sea, no echan humo ninguno. Eso es bueno.
Sí, es lo bueno. Fertilizante, pues lo voy a dejar aquí donde están todos los materiales. Sí, los fertilizantes y los materiales creo yo que va bien. Pero total, eso es material Vale. al fin y al cabo, ¿no? Para hacer Sí. el otro, ¿cómo se dice? Las minas, ¿no? Para explotar bases. Sí. Es que tengo una gana de empezar a explotar bases. No voy a dejar ni una. Ya, ya estamos llegando ahí ya. Yo no voy a dejar ni una, ¿eh? Sí, demasiado los shacks, todo eso. Sí, tío. Demasiado sufrimiento aquí en este juego, señores. Además de verdad. Pasamos. Además de verdad, tío. Esto por aquí, venga, va. Yo estoy listo ya para cuando tú puedas o cuando tú quieras o digas. Sí. A ver, es que tengo. Vale, ¿dónde está el área de la comida, bro? Aquí. Aquí, Ahí vale. la tiene, ahí la tiene. Tienes la PS3, no tengo consola GeForce. Todo lo que juego lo juego en PC, en ordenador. ¿Cómo van bien antes de irse? Siempre, siempre, cracking. Que viesen sus vendas, es verdad, tío. Las vendas, tío. Nunca me acuerdo de las vendas, ¿eh? ¿Tú llevas vendas? Sí, yo llevo 20. Que después tenemos problemas con las vendas, ¿sabes? Voy a hacer Sí, yo también como uff, 20, sí. no me recuerde eso, bro. En ese hospital, no me Sí, jodas. sí, sí. Ya te voy a hacer como 20 y botiquín llevo un par de ellos. Y nada, que ven comiendo, cogiendo como un loco fuera a comer zombie detrás. Sí, y le está disparando ahí, se está pegando con Sí, ellos. él se pone a dispararle a zombie. Vale, yo estoy en. Ya sí que estoy 100% listo, ¿eh? Vale, cerramos aquí. Sí, Porque está. creo que lo de las armas, eso no vaya a ser que nos raiden, bro. Eso está cejeado, ¿no? ¿O no? Aquí arriba, tú dices. Yo La cejeo puerta. si no se ha abierto otra vez. ¿Cuándo cerraste? Antes. No sé si habrá entrado tú o algo después. No tengo ni idea. A ver, te digo. No, no. Está cejeado, sí, está cejeado. Vale. Perfecto. Vámonos. Venga. Ayuda, me quedé sin flecha. Lo estoy poniendo por el chat. ¿Este qué tiene? Vale, tiene Mi todo. madre, que él tiene una reunión A aquí ver, que sa épica, de sa zombie. salgo, ¿eh? Hay que cejar dos puertas, ¿eh? Son dos. Vale, Sí. la de adentro. Ahí está. Venga, vamos. No sé qué hay que hacer. ¿Lo dejamos aquí o nos lo llevamos? ¿A quién? ¿A Nathan? Sí. Pues si él quiere. ¿Te vienes? Nathan, viene con nosotros. Ahí Es que él viene, se viene. ponía a matar Vamos. zombies. Ya, vale, ahí está. Vamos a buscar fertilizantes. Tenemos poco fuel igual, ¿eh? Tengo, dame. Ah, que tiene que pararte. Sí, pero es que no tengo fuel para meterle al vehículo. No, no, yo tengo. Ah, tú Pero tiene tienes. que pararte para ponerle, sí. No tiene 32, igual. Ahí va. 57, bro. Déjalo en 57. Sí, está No, bien. pues, espera. No, Ah, bueno. está bien. Vaya que explote o lo que sea, ¿sabes? Sí, no lo Que no quiten. gastemos todo, claro, que nos lo roben, yo qué sé, ¿sabes? Sí. ¿Tienen agua potable? Pregunta Nathan Kevin. Sí, yo tengo. No tiene nada. Sí, bro, yo tengo. ¿Qué ¿Qué quiero? hacen Nathan con flecha, bro? Ya estamos en otro nivel aquí. Hombre, claro. Jerky, ¿alguna vez jugaste Dofus? No, no lo he jugado. De hecho, no sé ni qué juego es. ¿Qué buscamos? Fertilizante. Sí. Vale. ¿Sabe dónde hay fertilizante? Debajo de Plisan, ¿no? ¿O dónde? Sí, en la zona esa. ¿Tú te recuerdas dónde? La primera base que nos raidearon ahí, que nos mataron muchísimo antes del directo. Le pegó al crío, ¿no? Sí. Vale, sí. Allí Por cerca, ahí. sí. Sí, Unas naves que hay aparecía allí, sí mucho fertilizante. creo que sé dónde es. Sí. De hecho, voy para allá del tirón. Estaba un poquito al sur de Pleasant Valley. Sí. Así llegamos allí. Porque he vuelto así por más sitio, por el monte, ¿eh? Suerte que ahora no Es un es. jeep, ahora es un jeep. Esto sube seguro. Sí. Pero por ahí no sube. Sí, Tiene que irte por el no, lado. por aquí sí. Vale. Esperemos que no explote ahora. ¿Tú crees que no sube? Eso es muy rocoso, bro, por ahí. No, pero por aquí sí. Vale. ¿Qué quiere? El jeep que nunca vuelca. Madre mía, cuánta geoca hay. Ojo, ojo, aquí está el camino. Bro, mira. Mira, mira, mira. Mi madre, es lo que te digo, bro. Ya está bien. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos por aquí. No ha pasado nada. ¿Por qué tú fuiste con el cuadrante, ¿no? ¿O qué? Sí. Y es bastante incómodo manejar por aquí, ¿eh? Sí, bueno, el jeep más o menos se maneja bien. Es que no sé por dónde tirar, tío. Hola.
Uy, hola. ¿Me salió? Ahí puedo hablar. Da. Hola, hola. A ver si, consigo llegar allí, tío. Es que madre mía, el monte este es complicado, ¿eh? Está tenso, sí, sí, ¿eh? Sí, Kraken porque... dice en Bungie Farms. ¿En dónde? Bungie Farms. Eso... Ah, sí, vale, sí, es donde, sí, donde sí, voy. Sí, sí, justo por ahí, sí, sí, sí. A ver si, joder, es que estoy aquí concentrado. Ya. Manejando esto, joder. A ver si salgo ya de la zona esta de monte. Que ya, ya falta poco. Sí, sí, hacia allá es que nos dirigimos, Kraken. Yo digo que busque un camino o algo, ¿no? Sí, sí, es que madre mía. Que tú vas a terminar en fallo épico aquí y luego a pie. ¿Tú crees? Mira, mira, ya viste lo que dije. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No, 60%. Que está controlado, está controlado. Sí. ¿No gira? ¿Qué pasa? Gira del otro lado, del otro lado. Desde aquí. No, no, no te monte. ¿Qué hago yo? Yo estoy montado yo. Ay, mi madre. Pero... ¿Qué dices? Yo, ya lo sabía yo, pero, creo que esto iba a terminar en fallo. Pero se ha quedado de lado. ¿Esto cómo lo pongo yo derecho? Sí. Esto va a explotar. ¿Tú crees? Sí, es que... Está bugueado, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, esto monte! Ay, mi madre. Está a 35%, ojo. Sí. Le estaba bajando mucho el. Sí. La duración. A ver si conseguimos un range. Tú no tienes ya, ¿no? No, gasté ya lo que tenía. Por ahí seguro que hay. Es que estoy volviendo, tío, para cerca de aquí. Porque es que pasaría camino. Es que si no. Por el monte no había manera de pasar, ¿eh? Ya. He vuelto atrás para intentar pillar el camino de nuevo. Vale, bien. Señor Chino, ¿qué tal? Buenas, señor Chino. Sería épico que encontráramos... A ver, que si tenemos la suerte así, posiblemente encontremos... Grunge, ¿no? Nuevo. Oh, vehículo. No, un Jeep nuevo ya, sí. Oh, eso ya sería épico. Sí, cambiamos batería y ya, claro, ya mandamos este volar. Claro. La batería del Spark Plugs y ya está. A ver, sí. Tenemos ya la cajeta aquí delante, ¿eh? Eso es bueno. Sí. Vale. Ya está medio nervioso. Sí, 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 sí. Pero o sea, no es que dude de tu habilidad de conducir. Para nada. Sí. Para nada dudo. Sí. Es que está atento, ¿eh? Si vemos algún jugador lo quiero matar, ¿eh? Sí. Los jugadores muerte con ellos. Nathan, que esté más atento que el que lleva la flecha. Déjame ver, y si te paras aquí, a ver si encontramos un wrench. O sea, dudo, pero yo qué sé. Y fertilizante sí puede haber aquí, ¿eh? Sí. De momento hay un spark plugs, en caso de... No sé si hay fertilizante, ¿por qué no? ¿Tú estás por aquí? Sí, sí. Sí, hay dos. ¿Ha encontrado? Sí, dos. A ver. ¿Dónde digo esto? Ah, está talando árboles. Sería épico que te dejara caminar. ¿Sí? En lo que tú tienes la proximidad y ver qué hay por tu alrededor para revisar. Si le das al tabulador, le puedes ver proximity items. Sí, pero no puedes caminar. Ah, yo digo caminar, entiendo. Así, cruzar rápido así por la zona. Sí, entiendo, entiendo. A ver. Nada, aquí no hay wrench. Lo único que encontré fue. Nada, no hay nada. ¿Nos vamos entonces? Sí. Venga, va. Aunque espérate, en las casas, bro. ¿En las casas? Sí, vamos a revisarlas rapidito, ¿no? Venga, va. Voy a acercar el coche. Empieza de aquella punta y yo sí, de esta. Que aquí aparece en wrench. Voy a acercar el coche por si vienen a pillarlo, que lo escuchemos al menos. Sí, sí, sí. Esto está... Bueno, madre mía, todo lo que hay en esta casa. Hay sí, de todo. Es que esto no está looteado. No, no, es que no hay ni mueble. Está la casa la fría. La primera está vacía, sí. ¡Ojo, Grinch! ¡Qué buena!
Qué bueno, tío. El bueno ha sido lo de que tú has dicho esto de las casas, ¿eh? De hecho, sí, le estoy por pegarle al Jeep con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Le hace falta. Sí. ¡Ojo, otra! Buena, buena, buena. Es que el Jeep se va a llevar a dos fácilmente. Sí, sí. Qué buena, tío. Hoy es el día de la suerte. Sí, sí, hoy está siendo todo, ¿eh? Pero todo no está siendo bien. A ver si nos salen unos 300 fertilizantes por ahí, ¿eh? O sea, 300, 400, solamente, ¿no? Diciendo, sí. Así facilito, sí. ¿No? Sí. O sabes qué, mejor ahí la mina hecha, bro. Ojo, otra. Ah, no, eso es un knife. La mina ya también, hecha. También. Sí, las botellitas no, y esas cosas no, que tú veas. Ojo, que sí, que sí, que más Grunge. ¿What? Que me he encontrado tres Grunge. Tú miras las otras casas, ¿no? Sí, pero ya no hay. No encontré nada yo, ¿eh? Cuando vayan a lootear fertilizante, que cojan también las semillas, papu, para cultivos. Vale, vale. Dice Kraken eso. Uh-huh. Pues vamos que para esto. La manera de reparar es épica. Debieron ponerle acción así como reparando generadores en Dead by Daylight, ¿eh? ¿Lo curo entero? Sí, o lo aguanto. Sí, no, le gasto una Grunge. No voy a gastar más. Se va a quedar bien. Sí, sí, una. Sí, sí. Está 82%. Dejamos ahora a Nathan Kevin. ¿Cuántos de ustedes nos han salido así como amigos y de repente en lo trolean? Lo dejan. ¿Lo matamos? No, hombre. Nada, nada. Es buena gente. Buen día para bueno, Chun Z1. La verdad que sí, Visco. Estamos teniendo suerte hoy. Se nos está dando bastante bien, ¿eh? Sí. No nos podemos quejar. Aquí fácilmente encontramos un quad también. Pero Nathan creo que sí va a crear una base. Lo que pasa es que yo no sé cuál es. ¿Cómo es que él empieza creándose la base? Porque siempre que me dice eso lo veo matando zombies. Porque van los zombies por él, ¿no? Y en vez de hacerla se queda matando, ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Sí. Pero que él se la podría craftear aquí, en la base. Sí, se puede hacer. Craftearte el Deck Foundation. Sí, se podía craftear ahí todo. ¡Ojo! Jeep, Jeep adelante, Jeep adelante, Nathan. Vale, vale, vale. ¡Ojo, ojo! ¿Vamos por ello o no? Sí, 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 ojo, sí. ¡Ojo, que... lo tenéis! Vale, vale, uf, lo tenía apuntado, dobla por ahí. ¿Pero vamos a buscar los tiros o qué? Vamos a reventarle la madre a este. Está ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, había coche policito. ¡Ojo! Viene el Jeep, ¿eh? Había hasta coche sí, policía sí, sí, y todo, tío. ¿No están disparando, del Jeep? Sí, sí, sí. Voy. Le di una al del Jeep, ¿eh? Sí, sí, sí. Le di. Se va. Se lo exploto, coño. Lo que no quiero es que vengan los del coche policía. ¿Lo mataste? No, pero el Jeep te iba ya tirando humo, bro. Venga. Uf. ¿Y el de policía qué hacía ahí? Pues no lo sé, pero yo me empecé a escopetazo con ellos y se fueron, ¿eh? ¿Se fueron? Sí, sí, me enfadé con ellos y se fueron. Vale. ¿Sigue el otro Jeep vivo? Sí, si quieres seguirlo, pues lo seguimos también. ¿Pero dónde? ¿Pero sigue andando? El Jeep, montado. Iba bastante tirando humo. Ese como mínimo estará reparándolo por ahí. ¿Tú crees? Es que no sé por dónde habrá ido. Sí, se fue así de directo. Pero no sé qué tan lejos. Es que ni idea de dónde habrá ido, ¿eh? Mira por aquí, si no vamos ya por el fertilizante, ¿qué? Sí. Si no lo vemos, ya. ¿Lo veis? Párate... No hay nada, ¿no? Nah, no se le ve. Vuelvo, ¿eh? Sí. Para ver si podemos pillar los fertilizantes. Huyeron, ¿eh? Huyeron, pero... Digo, coño, al menos ahora nos defendemos, ¿no? Sí, pero tú le diste también, ¿no? O sea, yo le di. Sí, yo le pegué una, ¿eh? Qué pena. Es que se desmontó ahí a lo bravito y le pegué ese como mínimo se llevó un buen daño, ¿eh? Sí. Y ya. Luego al coche también iba husmeando ahí. Y el coche policía tiró por aquí por el puente, ¿eh? Para donde vamos nosotros ahora, ¿eh? Déjame cargar. Coche policía viene por aquí. ¡Ojo! Ah, que por aquí se puede saltar.
Tú descubres toda esa zona donde se puede saltar, ¿verdad? Vale, es por aquí por donde están los fertilizantes, por aquí, por esta zona. Sí. Sí, por aquí. Por aquí. Me tiro, como los SWAT. Sí, aquí. De hecho, estoy por coger... No, lo voy a dejar, vale, de Sparkplug por si hace falta huir. Ah, mira, aquí hay un montón de semilla de maíz. Sí, pues esas las que hay que pillar también. Para sí, los cultivos. Las llevo todo. Ves que ahí con la linterna, con la linterna nos ven más. Mira, fertilizantes, semillas. Hay que llevarse todo esto. Todo esto después nos va a servir, señores, para poder crear minas para explotar otras bases, ¿eh? Que eso, si no pasa nada y todo va bien, para el próximo directo en el canal de Wolfpa, seguro que explotamos alguna base, ¿eh? O sea, si no pasa nada, seguro sí, que sí. O sea, ese directo va a ser épico. Volando bases. Sí. O muriendo en el intento. Vale, ustedes están por ahí, yo me voy... Nada, de hecho, este es el único lugar. Sí, yo creo que ya no hay más, ¿eh? Lo que pilla es poco fertilizante, ¿eh? Pero como salieron corriendo, ¿eh? Huyeron sí, todos, yo... Nos tuvieron miedo. Sí. Y los personajes necesitan descansar. Necesita descansar, dice. Pues aquí no sé si hay cama. Tírate ahí en el granero, bro. en la paja. O súbete al vehículo y descansa ahí, ¿eh? Ay, Dios. No sé si puede haber un fertilizante por aquí o no. Déjame ver, yo ando en el otro lado ahora. Semilla. Qué pena, tío, que no llegamos a matar del coche, ¿eh? En las casitas verdes también sí, fertilizante y semilla, dice. Ah, pero donde tú estás, ¿no? Sí. Y hay otra más. ¿Sabes lo que debimos hacer? Traer un shack prehecho en la camioneta y ponerlo cerca de por aquí. Es que yo creo que aquí igual lo explotarían, los que dean, seguro. Ah, eso sí, tiene. No sé, escondido por ahí. Y luego recoger. Eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, de hecho yo creo que por aquí tiene que haber más. Pero es que no estoy seguro. Bizcochico dice llevárselo todo. Pues ya sabes. Hay que llevarnos todo, 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 bro. Mira, semilla más fertilizante. Sí, sí, es por todo esto. Aquí un montón de fertilizantes y semillas, ¿eh? Lo que pasa es que esto seguro que está muy frecuentado también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quién sabe si eso que iba en esa camioneta en el Jeep? Venía aquí y el de policía también, ¿eh? Sí. Pero le hemos dado miedo. Yo he looteado esta caseta verde aquí, ¿eh? Sí, pero es que Nathan ¿sí? Kevin ni siquiera tiene arma. Éramos tú y yo, bro, y salieron corriendo. Sí, pero hace bulto, ¿sabes? Piensan que somos tres. Sí, sí, dice... Uf, los tres tienen arma. Claro. Yo pienso que sí, que eso es lo que ha pasado. Igual... Y lo bueno... Ajá. Que no sé si hay más de esto de fertilizante por aquí. Déjame ver a dónde. Tú fuiste por allá, ¿no? Sí, sí, a la caseta que ya vale, la looté yo ya. No, pues ya era eso. Más. Sí. No sé en qué otro lugar podríamos, no sé. No tengo ni idea. Kraken es el guía. Kraken es el que nos tiene que guiar, sí, sí. Llevárselo todo, sí, sí, estamos intentando eso. Las casetillas verdes también fertilizante y semilla. Sí, pero ese ya lo hemos looteado, ¿no? Nos movemos entonces. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a soltar fertilizante esta la base o qué? Uy, espera, déjame ponerle gasolina a esto. Sí, ponle. A ver si viene también ya. Nos lo llevamos, ¿no? Nos hace química a la base. ¡Ojo, ya, ojo, espérate! ¡Quad! Cuidado, Quad, ¿eh? ¿Que viene? Sí. Creo que sí. O algo vi yo de moverse por aquí, ¿eh? Yo vi algo de moverse muy rápido. Un zombie con el nitro. No, como Red Bull. No sé el qué, pero algo vi yo de moverse muy rápido, ¿eh? ¿Qué está haciendo Nathan? Campfire, ¿lo dejamos comiendo o qué? Está... de barbecue ahí. ¿Lo dejamos? Es que no sé lo que está haciendo. Encendió un fuego ahí, está... Algo está haciendo ahí. Pues yo, de verdad, me parece ver un agua, cuadro, no sé. Me parece ver un cuadro o algo, ¿eh? Pero es que no estoy seguro. Pues vamos a darle una vuelta, a ver. ¿Y si cruzamos por Pleasant Valley? ¿Qué es para hacer por Pleasant Valley con el fertilizante que llevamos? No. Si quieres voy, ¿eh? ¿Cómo preguntar aquí no quiere que vayamos? Yo si quieres voy, ¿eh? ¡Seguro! Yo no tengo miedo.
Miedo cero. Yo digo que pasemos, bro. ¿Qué más da? No sé, estoy mirando. Venga, pasemos por allí. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Si lo perdemos, igual después esto lo podemos lootear igualmente fuera de cámaras, ¿no? Ah, ¿podemos pasar por Sims? Por Sims, sí. Tú vas en vía contraria. No, pero hay que... Hola. Es verdad, sí, es verdad. Pensaba que se cruzaba por aquí. Sí, por ahí mismo de directo seguimos. Y para seguir a Sims. Pues pasamos directo por mitad de prisa. Sí, así, a lo YOLO. Sin miedo, bro. A lo YOLO. Vamos, venga, por ahí. Disparando para que sepan que... Andamos bien cabrones hoy. ¿Cómo se pitaba con el coche? Ahí, ahí. Da la vuelta por aquí, porque por la calle tengo que cruzar. Ajá. Pero voy pitando. Así, sí, cuando estemos ya cerquita. Uy, uy, uy. En prisa voy a pitar. ¡Hala! Contra el palo. Mira. Igual. Como piten o choquen así, nos revientan. Igual el coche lo vamos a perder, no me parece. Plisa así. 68% el coche. Sí, nah, sí. Ahí. Venga. Bici. ¿Saldrá alguien a disparar? ¿Saldrá alguien a disparar o qué? Y si vamos. ¿En Sim salían range? No lo sé. Creo que no. Pero igual tengo dos más, ¿eh? Ah, tú tienes dos más. Ah, vale, sí. Vale. Pues para los vehículos de allí. Sí, de la base tengo yo dos más. No lo ha disparado nadie. No, es que estamos intimidando, ¿eh? O sea, qué extraño, ¿no? Sí, y no. ¿Me parece ver algo por ahí o no? No sé si era jugador zombie o no tengo ni idea. Por aquí dentro, ¿eh? ¡Sí! No, es que yo tengo un radar que veo todo lo que se mueve que no sea zombie, bro. Bueno, sí, ¿no? Bienvenido a Disco, chico, muchas gracias. Ve a Sims, ¿no? A ver si podemos llegar hasta Sims. Andy dice, Reki, pero sí manejas bien. Sí, Reki maneja bien, pero a veces pasan algunos... Sí, pasan algunos imprevistos que le cuestan la vida a lo de piel negra. Amiga bot. Sí. Eso, mira, si eso hubiese sido en la vida real, hasta una investigación se abre ahí, o sea... Seguro. Él me dice a mí que el vehículo explotó y solamente quedó el negrito dentro, no jodas. De hecho, podríamos enseñar cómo está la base que tiramos antes, ¿no? Bueno, teníamos sí, más cosas, pero... Sí, es que teníamos más cosas, pero al final desapareció porque pusimos más suelo y al final solo quedó el primero, creo que hay, ¿eh? Sí. Sí, puede mostrar. De hecho, por aquí aparecen un montón de quads también. Sí, en Sims. De hecho, yo. Mira que. ¿Jugador o zombie? Allí a la izquierda. En la mitad del monte. Si es zombie, es jugador, ¿eh? Es zombie. Es zombie, pero. Está doblado, ¿eh? Es jugador cerca, ¿eh? Solía ser jugador. Hasta que se convirtió en zombie, ¿no? Sí. Pues ya estamos aquí en Sims, ¿eh? Vale. ¿Queremos lootear Sims? Pues sí, ¿no? Entrar. Es que no recuerdo aquí lo que había un montón de pipes. De pipes, sí, no eso. Recuerdo, sí, no recuerdo que hubieran range, pero por si acaso. Uf, y si hay una camita por aquí, sería pues, épico. En Sims no creo, ¿no? ¿Tú crees? No sé. Ah, y también las botellas. Acuérdate que Kraken nos dijo que nos lleváramos las botellas para... Para balas de escopeta. Sí. Que llevárselas todas. O sea, llena, vacía, nos llevamos todos, señores. Porque con esto después se hacen balas. Podemos hacer sí. Balas de escopeta. O sea, tú te puedes pensar con una botella de agua, ¿cómo haces una bala de escopeta? O sea, tú ponte a pensar eso, ¿cómo se hace? Sí, porque es que se obtiene el plástico de ahí. Es que no sé, ¿cómo podría ser sí, eso? No tengo ni idea. Dicen que conspiramos contra el Niga, sí, fuimos contra él, ¿eh? Range no creo que aparezca aquí. No, Range yo creo que no. Igual, ya te digo, llevo dos, o sea, no es problema eso. Sí. Tengo dos.
Es que para tener tanto vehículo así, bro, es lo que más me preocupa ahora, la range. Sí, además que es que, o sea, a diario están echando humo. O sea, tú lo dejas hoy sin echar humo, mañana entras. O sea, duermes. Sí. Y por la mañana cuando te despiertes entras y ya está echando humo. Sí, sí, es que así. Hay que mantenerlo. Es que se pierden, ¿eh? O sea, para que la gente no tenga los coches ahí en su poder y lo pueda tener más gente, pues los coches van perdiendo vida poco a poco sin usarlo. Sí. Ese es el sistema para que no... Para que cueste hacer lo que hicimos nosotros. Mantener tantos vehículos ahí en la base. De hecho, llegará el día que tengamos dos o tres y ya está, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí. Es que es complicado. De hecho, yo hasta pensé que nos iba a ir mal en el directo y íbamos a perder el vehículo como loco, ¿eh? Pues no nos ha ido tan mal. De hecho, hemos tenido un tiroteo. No hemos llegado a matar a lo mejor lo suficiente, pero nos han huido. O sea, lo que decía, igual sí hemos matado sí. También. Sí. Que no está mal. Ese se vio feo, ese, el último. El del Jeep. Ese se montó en el Jeep. Y ojo que a lo mejor no haya muerto desangrado, ¿eh? También puede ser, porque es dos tiros y huyendo con el Jeep. Sí. O se para a vendarse sí. O muere, ¿eh? Aquí exacto. Nada, ¿eh? Debimos seguirlo al cabrón, es. Sí, pero es que no daba el tiempo, ya tú estabas desmontado y eso. Uf. Sí, yo no sé dónde estaba ya. Dame, ve prendiendo el coche, yo voy a ir. Si quieres mostrar la base cómo quedó. Yo no creo que quede base ahí. No sé, es que no sé ni lo que hay, sinceramente. James Viera, gracias, bro, por acompañarnos. Saludos, James Viera. Que vaya bien. Dame ver si hay fertilizante por aquí, lo dudo. Ay, no creo yo que haya mucho fertilizante. No. Dame ver, nada. De hecho, aquí tampoco hay quad, que alguna vez hemos visto aquí un quad. Sí, es raro, porque aquí respawnea un montón de quad. Vale, bueno, estoy listo. Venga, pues vamos, es lo que quedó de base, ¿no? Sí. Vamos, Kevin. Ahí, segundo. Tú vas ahí atrás, también. Cuidado con disparar adelante, que estoy yo, ¿eh? Oh, cierto. Imagínate que vamos persiguiendo a uno y me matas. De hecho, por aquí está nuestro Shaq. Que esto sí lo he visto yo antes. Oh, cierto, bro, cuando apunto mira, me pone en la cabeza de ustedes. Este era nuestro Shaq. Ah, sí. Ese era nuestro Shaq, como quedó ahí. Se buga el coche. Ahora. Ah, ojo. Mira una cama, espera. Déjame descansar esa cama. Tenés una cama aquí, Kevin. Si quieres descansar. Sí. Ya descansé. Ya descansó. Cuando me quedé quieto. Bien. Lo que le queda a la cama. Pues ese era el sack que nosotros teníamos, ¿te acuerdas? Pues eso es lo que queda. Queda lo que había dentro, el sack pues no queda. Vale, listo. Y la base estaba por aquí. Yo no sé ni lo que hay, ¿eh? O sea, es que ni lo sé. Mira la base, mira, está mira abierta, lo que queda. O sea, nosotros la tuvimos cejada entera. De hecho, mira, ahí está hasta un cofre aquí volando. Porque tuvimos aquí un Deck Foundation también, ¿eh? Sí. Y la base la que entraron la pared esa. Y bueno, o sea, ya se llevaron ahí el coche que teníamos y demás. Pues sí, dura un montón, ¿eh? Porque. Llevo una semana ahí, eso. Sí, más de una semana, de hecho. Sí. Pero claro, ahora es fácil. Aunque tú tapes eso, es fácil de GDR si no lo agelas. Porque tiene poca vida. Vamos flojo de gasolina, ¿eh? Si le quieres echar, ¿tienes? No tengo ya. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la base directamente, ¿no? Sí. Vale. A ver, ¿por dónde vamos a cruzar ahora? ¿Por Pleasant Valley otra vez? ¿Tienes miedo? No miedo, pero para variar. ¿Quieres tirar por otro sitio? Sí, pero queda muy lejos. Tendríamos que pararnos en camino, ir matando animal para hacer fuel. Vale, vamos a intentar, si veo algún animal, lo mato. Para poder hacer sí. más fuel, ¿no? Sí, pero vas a pasar... Vale, sí, pasa por Pleasant, vale. Paso por Pleasant, es que yo creo que es lo más corto, ¿no? Ahora mismo. Sí. Pero sí, puedo pasar en dirección al hospital, pero o sea, damos más vuelta y tenemos poco fuel. Mira, sí. Un oso. Como... ¿Pero por qué no se mueren, tío? Ahí, ahora sí. ¿No? Sí. ¿Sigue vivo? Ese cabrón aguanta, ¿eh? ¡La gorda! Ahora sí. Ahí tienes grasa animal. Pero creo que lo tiene que coger tú. Yo no tengo el cuchillo. ¿No me deja? Ay, ya me dejo. Y se debe tener un montón de grasa, ¿eh? Hay que hacer una fogata, ¿eh? Sí, pero vamos a seguir matando porque igual tenemos
Tenemos, ¿no? Ah, 21%. No me ha dado grasa. ¿Cuánta? ¿No te ha dado? Ah, pues no. No. Esa fogata. Mira, hay un ciervo a la izquierda. Sí, a ver si lo puedo. Si me lo puedo llevar para adelante. Qué agresivos somos, ¿no? ¡Te troleó! No, no, está muerto. Está muerto. Ah, ok. Yo lo vi como que hizo un salto y dije, ¡ay, mi madre! Troleo épico. A ver. No, tío, no me da el Animal Fat. Cuesta un poquito. Venga, hay que seguir. Por eso tú. Yo cuando voy conduciendo y eso voy matando. Yo. Oh. Dale. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí estamos. No me está dando en la grasa, ¿eh? Dice para un TikTok hasta un ciervo. Épico, sí, sí, ¿eh? Es que ya. Ya casi se está acabando la gasolina. Si no, va a tocar ahí a pie. Épico. Yo creo que lo más corto, lo más rápido va a ser tirar por Plissan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para intentar gastar lo menos posible. A ver, sí, estamos expuestos ahí, pero ¿qué hacemos? Puedo pasar por detrás de Plissan. Un ciervo, no lo he visto. Sí, lo he visto ya. ¿Tenía el mapa ahí abierto? Ahí está. Sí. De hecho, aquí tuvimos un tiroteo, la semana pasada. Sí. No me deja ahora. A veces que no me deja, ¿eh? Sí, como que se buguea. Sí, sí, te ponía a darle a la E y no va. Deer Bladder. ¿What? ¿Eso qué es? Eso. No sé. Según. Es como la vejiga de ello. Bájate. Dale. Ya. ¿Tú estás? Ah, vale. No me da grasa, ¿eh? Yo no sé por qué. Nah, que cuesta, bro, que salgan. Hostia, qué cantidad de zombies, ¿no? ¿Han salido ahora? Aquí de pronto. Somos sí. Tres. Sí, hecho, se salen rápido. Voy a dar un milijo de, ¿vale? Y voy a pasar por detrás de la comisaría en vez de tirar por la principal. Vale. A ver si por lo menos llegamos a la base, ¿no? Porque con este fuel, uff. Está complicado, ¿eh? Sí, Kraken, pero ¿para qué sirve la vejiga de ciervo? ¿Cómo que se dice? ¿Vejiga o vejiga? Vejiga. Yo dije vejiga. ¿Qué coño es una vejiga? Vale, ya estamos ya por detrás de la comisaría ahora mismo. Pero es increíble, bro, que hoy no le hemos pasado de que en vehículo. Y disparando a gente y matando, tío. Es increíble, ¿eh? Sí. He visto un ciervo encima de la nave esa, tío. Sí, 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 sí. A ese no lo puede atropellar. Sí, ese no es tonto. Mira cómo se van parando los zombies. Por aquí, acuérdate. Sí, por aquí. Ya, poco a poco me voy sabiendo el mapa, ¿eh? Sí, 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 uno se lo va aprendiendo. Se nota, ¿eh? De hecho, aquí había que girar a la izquierda. No, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Eso lo pones en una tela. ¿Repaunearía los fertilizantes o es muy rápido? ¿El qué? ¿Fertilizantes repaunearon o no? Yo, no lo sé yo eso, ¿eh? O sea, es muy pronto, ¿no? Si quieren miramos. Sí, yo creo que... Está vallado. Está todo esto vallado, ¿eh? No me deja pasar igual. Mira por aquí. Mira a ver si esta casetita spawneó. Mira, de hecho aquí hay un ciervo. A ver si me da el animal. Sí, respawnearon, ¿eh? Sí. Hay semillas, sí. Pues vamos a farmearlo todo esto otra vez. Sí. Qué buena. No me sale el animal fat. ¿Por qué? No está muy gordo eso. Están pasando hambre o algo. Algo. Vale, tú te cargas de esa zona, ¿no? Uh-huh. Vale, voy a mirar yo allí al fondo, ¿vale? Que hay. Aquí también hay una nave en la que también spawnea. Pero estamos el 13% de fuel, tú. Eso es un problema. ¡Ojo, Jeep! ¿Jeep? ¡Viene! Ya ve que sí viene. Va por ti, ¿eh? Vale. Mataron a alguien. No. Es el carpayaso, ¿eh? Estoy lejos, mataron a Nathan. Sí, y me mató a mí también. Qué mal he disparado, tío. Me tenía que haber puesto en primera persona. Vale, lo he hecho vale, igual, a ver si... Con un sniper yo creo que puedes en cuanto nos esté looteando, ¿eh? Sí, sí, es que estás cubierto. Yo vi lo más rápido que puedo, ¿eh? O sea, yo en cuanto paras de lootear nos está looteando, ¿eh? Uf, es que estoy lejos, bro. El sniper, apunta con el clic derecho y le dispara ahí.
Ah, dime que sí que lo mata. ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡Es bueno el cabrón, el care payaso! ¡Nueva Tommy también! ¿Te mató o no me digas? Sí, bro. Ah, yo es que lo hice muy mal, tío. Me tenía que haber puesto en primera persona. ¡Mierda! Ya era justo una muerte, ¿eh? El carapayazo, bro, es que tuve la oportunidad de pegarle en la cabeza, pero es que el cabrón, mientras lo looteaba a ustedes, se movía izquierda y derecha, se movía. Este no era tonto, ¿eh? Sí, sabe lo que hacer, ¿eh? O sea, se pensaba que podía haber alguien más, ¿eh? Frozen One, bro, ese me mató ayer también. Me agarró por la espalda y me reventó. ¿Cómo? El Frozen One, ese que se llamaba así. ¿Ese te mató también? Sí, me mató ayer. Buah, pues qué putada. Conectaba con el crack. Sí, este fijo aquí en este juego, ¿eh? Pues ya casi que el payaso es fijo. Lo que teníamos ya lo hemos perdido entonces, tío. Sí. Igual ya no íbamos a llegar. Pues no sé, tío, ¿cómo lo ves? ¿Lo dejamos por aquí o qué? Sí. Yo digo que sí. Con una muerte, porque llevamos ya bastante gato. Sí. Y es igual que si este fijo, este. Frozen One es un jugador fijo en este servidor, se lo digo. En este juego siempre... Yo me encontré ayer con él dos veces... No puede, no es coincidencia, dos veces. Sí, y, es bastante bueno. Y me mató. O sea, dice, sí. Y además se dice que estaba looteando y a la vez se estaba moviendo y todo para que no le pudiese dar. Sí, cuando estaba looteando, yo tuve que acercarme porque se izquierda a derecha. Yo looteando. Estoy acercando a ver si veo si sigue por allá algo, pero vamos, que ese no va a dejar nada de loot. O sea, lo importante es solo va a llevar la bala y demás. O sea, eso ya está perdido. Sinceramente. Sí. En fin, de hecho, casi que voy a deslogar, me parece, tío. Sí. Porque ya, total. Eso está perdido. Hipkino, tío. Sí. A los range. Es lo que más me duele ahí, los range. Sí, los range también, ¿verdad, tío? Voy a poner aquí música porque ya he cortado eso. He logado ya. Venga. Uh-huh. Yo voy a aparecer cerca de la base. Y la verdad, tío, igual se nos ha dado bastante bien. Hemos sacado bastantes cosas, armas. Sí. Tenemos vehículos ahí un montón, como habéis visto, señores. La base que ya por fin la terminamos. Y no se nos ha dado tan mal, tío. Después de todo lo que hemos hecho, hemos matado gente, ¿eh? O sea, que hayamos muerto una vez no está tan mal. O sea, hemos matado y todo. Nos han huido también bastante. Sí. Si hubiésemos estado los tres juntos ahí, porque es que Nathan no tiene arma. Claro. Nathan fue el primero que pilló. Si hubiésemos estado más cerca, pues sí. Porque es que nos mató uno por uno. Justo me pilló yendo a lootear el otro sitio, tío. Que también mala suerte, ¿eh? Sí. Eso. Pero en sí, fin. Sí. Yo creo que no pasa nada, lo que perdimos no fue tanto. No, de hecho Jeep, tenemos cuántos Jeep. Cuatro más, cinco, no sé. Sí. Tenemos también quad, coche policía, las armas, la munición, tenemos más en la base. Igual claro. El fertilizante, bueno, se vuelve a lootear porque sí, el fertilizante que llevábamos era el looteo de, o sea, de una sola vez que pasamos por ahí. Porque esa otra, fertilizante, o sea, vamos a lootear sí o sí, vamos a hacer los cultivos necesarios, ¿no?, para construir las minas. Sí. Porque, señores, o sea, en el directo que viene, sí, o sea, muy mal se tiene que dar la cosa, nos tienen que jadear ahí, se tienen que perderlo todo, ¿sabes? Tenemos que empezar de cero. Pero sí, o sea, se viene la explosión de base, o sea, hay que explotar. En el directo que viene vamos a ir a la base del payaso, prepárate. Se te corta, tío, con el Discord, me parece, ¿eh? Hay veces que se te corta. Oh, vale, qué raro. ¿Qué estaba diciendo? Nada, que íbamos, que en el próximo directo vamos a ir a la base del carapayaso. A la base del carapayaso. ¿Será la grande esa? Yo creo que sí, la ciudad esa. Para raideársela. Explotamos la base, la base grande la semana que viene, lo que podamos. Sí. Yo lo veo, al menos que entremos, pues, es imposible. Entrar no la vamos a explotar porque es imposible explotar eso, necesitamos un montón de minas. Pero nah, entrar, eso, hombre. Sí. Entrar podemos entrar, eso está claro, a ver qué hay ahí. Sí, pero es que todos la tienen bien pensada, seguro, que sí. Gastar mina para entrar ahí y no conseguir nada tampoco nos conviene. O explotar alguna base más pequeña que podamos ver, que podamos ir a hacer algo y sí, podamos lootear. Sí, base, shacks, algo, sí, los shacks, algo eso. Seguro que vamos a explotar, señores, seguro, porque sí. Eso es así, eso hay que explotarlo. Aunque sea un coche que estemos manejando, pero algo vamos a explotar. Es como dice Kraken, el boss final del H1Z1 es el cara payaso. Sí, no, es que este fijo aquí, el cara payaso, en este siempre está, ¿eh? Sí, es fijo, tío, o sea, nos lo he encontrado varias veces. Sí. Y bueno, pues lo vamos a ir dejando, ¿no? Vamos a saludar por aquí, ¿no, Alfa? A los que ya quedan. Sí. Un saludo a Playa Dani Valenzuela, Pablín TikTok, que ha estado aquí todo el directo. Visco Chico, que ha estado también por aquí. Despídete de tu primo Joker. Saludos a Ani Gabriela también, que está
Todo el directo, de hecho, creo. Sí, Ani Gabriel, yo creo que ha estado, si no todo, desde casi el principio, ¿eh? El Dr. Joker, Raúl Romero. Dice el Dr. Joker que es su primo, el... Sí. El de Carapayaso. Solo sabía Daniel Ruiz, que está por aquí. A todos los que habéis estado por aquí, señores, un saludazo enorme, ¿no? John Moxley también, Dr. Joker, que también está por ahí. Madre mía, cuánta gente, ¿no? Ha habido por aquí. A Kraken, que andaba por ahí, Kraken, estaba con nosotros, Kraken, acompañando. Nigabot, que ha muerto también ahí, lamentablemente, pero ha sido gracioso la muerte, como mínimo, ¿no? Sí. Saludos a Mr. Zack. ¿No me sale Mr. Zack? Sí, sí. Mr. Zack 89 está ahí. Saludos, ah, Mr. Zack, saludos, ahora sí, a ver los que he subido. Saludos también, Diego Ruiz, espero que lo disfrutes, que subió porque no tiene pérdida este directo, ¿eh? O sea, se nos ha dado bastante bien y hemos tenido mucha suerte. Sin dejar spoiler ahí. Saludos, John Moxley, disco chico. Y lo hecho, señores, yo creo que lo vamos dejando ya por aquí. Y nada, nos vemos en la próxima, señores. Chao, chao, ¡Dios! Gente. Thank you.